Hola, hola amigos del otro lado, ¿cómo están? Mi nombre es Juanjo Shunway, creador del canal Proyecto J. Hoy traemos un clásico, Armandito Diga Que No, el hombre que va a estar a continuación, la leyenda, el mito viviente de Albuquerque. Hoy es el clásico, el partido que estamos esperando todos, Los Chio Boys contra los Armando Boys, Yankees con Astros, Número de punteros adicionales, y para eso lo vuelvo a traer, va a estar en pantalla el hombre que está pizarreando con Adel City, Founder de Colafroma. ¿Cómo estás, Armando? Saluditos, mi querido Juanjo, saluditos a toda la gente, qué bueno que nos acompañan. Sí, vamos a tener otro partido emocionante. Ojalá tengamos un partido como el de ayer, el San Francisco Braves de ayer. En serio, fue uno de los mejores finales que he visto en toda la temporada. Un partido excitante, lleno de controversia, lleno de suspenso. Y ojalá el partido de hoy sea así, porque si no, vamos a quedar a deber si el partido no fue como el día de ayer. Pero sí, estamos aquí. Gracias, mi querido Juanjo, por invitarme una vez más. También hoy tenemos lo que es el draft de la NBA, donde seleccionan a los mejores jugadores del básquetbol colegial. Entonces estaremos hablando durante eso del partido y tenemos más sorpresas también, más comentarios que hacer, las noticias del día. Entonces estaremos hablando de todo un poco entre innings, para tenerlos informados de toda la información que ha sucedido en el mundo del deporte entre el día de ayer y el día de hoy. Ramadito, si querías pasar marcadores del día de hoy que ya se jugaron en la tarde, mientras yo configuro algunas cositas en la compu, andás haciendo eso, Armandito, actualizando marcadores, partidos que ya se han jugado, han ganado el equipo de Milwaukee, se recuperamos la punta, Armando. Sí, por eso ando muy contento el día de hoy, ¿no? Por eso quise hacer partido el día de hoy, porque ganaron sus borrachines de Milwaukee, pero sí tuvimos mucha actividad este día, en el día de lo que es la mañana, mitad del día. Tuvimos a los cerveceros ganándoles 6-4 allá en Milwaukee a los Cardenales. También los Marlins le ganan el segundo consecutivo a los Rockies 3-2, después de que los Rockies barrieron a los Padres. Ahora van a Miami y ya llevan 2 perdidos al hilo. También tuvimos la repetición de otro juego muy, muy apasionante como el del día de ayer, que fue los Bravos y los Giants. Bravos le ganaron 7-6 a los Giants, otro juego cerrado igual que el de ayer. Y los Dodgers le pasaron por encima a los Rojos de Cincinnati, estoy en Cincinnati, 10-5. En otro juego, los Mellizos de Minnesota, 1-0 sobre los Guardianes, esto allá en lo que sería la ciudad de Minneapolis, en Minnesota. Y los Marineros también le ganaron 2-1 a los Atléticos, esto allá en Oakland. Más tarde tendremos Orioles contra White Sox allá en Chicago y los Phillies en contra de los Padres del Pizarrero de Tijuana, el querido Alexander. Esto sería ya el partido de la noche. Entonces, si viene mucha actividad, tendremos 3 partidos que empezarán en diferentes horarios y los mantendremos informados sobre ellos. Pero ahora el que se viene, lo que diría Juanjo, el clásico Astros-Yankees, yo no concuerdo con él, esto de clásico no tiene nada. Dos muy buenos equipos hasta ahí, pero sí, sí le digo, mi querido Juanjo, no venda humo, por favor, porque esto en lugar de llamarse Proyecto J, pronto se va a llamar Proyecto Humo, entonces tenga ahí cuidado, no venda demasiado humo. Bueno, Armando, vamos a repasar las alineaciones del día de hoy. La inicial de los Astros va a estar lanzando en el montículo Framber Valdez, el abridor. Y va a ser la inicial, va a estar el tubo en segunda base. Michael Bradley, bateador designado. Alec Bregman, tercera base. Jardinero izquierdo va a estar Jordan Álvarez. Jardinero derecho, Kyle Tucker. Primera base para Julie Gurriel. Campo corto, Mauricio Dubont. Jardinero central, José Siri. Y dando señales, Martín Maldonado como catcher. Por el lado de los Yankees va a estar ahí en el montículo, en la lomita, Jameson Taylor abriendo. LeMahieu, DJ en tercera base. Aaron Judge, el juez, en el jardín central. Primera base para Anthony Rizzo. Bateador designado, Giancarlo Stanton. Segunda base, Gleyber Torres. Jardín izquierdo, Aaron Hicks. Campo corto, Isaiah Kiner-Falefa. Dando señales, José Trevino. Y jardinero derecho para Yu Gallo. Me parece que ponen lo mejor de ambos equipos el día de hoy, en el primer partido de la serie. Armando. Sí, sí. Por lo que veo, sí, se viene lo mejorcito. Entonces, deberíamos de tener un muy buen encuentro. Una Framber Valdez que tiene un porcentaje de carreras de promedio de 2.78 y un Jameson Taylor que tiene un promedio de 2.70. Entonces creo que van a estar finitos los pitches el día de hoy, entre los dos tienen un buen récord. Entonces creo que se viene un muy lindo partido el día de hoy. Ojalá y no sea la decepción, yo quiero un partido como el de ayer, me quedé con las ganas otra vez.
Está empezando la transmisión oficial de la televisión, ¿eh? Partido que hoy sí no es gratis, hoy va por el sistema pago, así que acertamos, ¿eh? Venimos de hacer dos partidos del partido gratis del día, Armando. Esperemos que hoy acertemos con el partido, ¿eh? Ojalá que sí, ojalá que sí. Te cuento también que en exactamente en 1 hora va a empezar el draft de la NBA, donde lo que es mi Oklahoma City Thunder, por eso traigo mi playera el día de hoy, mira, aquí se la enseño, Oklahoma City, estará seleccionando un número 2 en el draft el día de hoy, ¿eh? Y ahí hay varios candidatos a los que Oklahoma City está apuntando, entonces veremos a ver si no hay sorpresas, veremos a ver con quién es con lo que se van. Todo parece indicar que el favorito para terminar en Oklahoma City Thunder sería básicamente el poste de la Universidad de Gonzaga, que sería Chet Holmgreen. Entonces veremos si ese es el caso, pero ya los mantendremos informados una vez que empiece el draft y les dejaremos saber qué elección hace cada equipo, de qué equipo vienen y si básicamente fueron las expectativas o fue una sorpresa. No quiero ser malo, pero me parece que usted ya se viene adelantando el resultado del partido de hoy, ya está vestido de naranja y azul, con los colores de los astros. No quiero ser mal pensado, no quiero ser que va a luchar No, para no, que ya se la va a venir la derrota de sus Yankees, ¿eh? no, ya me voy a ir a quitar la playera. Fíjese que no pensé en eso, pero bueno, no, ya ni modo, pues ya, que sea lo que quiera. Yo por mi parte, Armando, me puse ahí lo de los Browns, mi equipo de la NFL, la 10. Ah, miren, su jugador favorito, Baker Mayfield. No, Baker usa las 6. Ah, perdón, no escuché el La número. 10 la usa un receptor. Ah, ok. Bien ahí, bien por usted. No sé si hoy no no sé tenemos. si Baker va a seguir jugando. Eso, no sé si sigue Baker. No, no, a este momento no tenemos quarterback armando ahí en los Browns, ¿eh? No se sabe qué va a No pasar tienen. con Watson. No se sabe qué va a pasar con Baker Mayfield. Estamos ahí sin mariscal todavía. Si siguen así, el corredor va a ser el que termine jugando mariscal de campo, ¿eh? Estaba leyendo que parece que arregló con 20 mujeres de las 24 denuncias que tiene Watson. Le quedan Sí, le quedan. arreglar con 4. Pero por ahí pueden caer más. Después que arregla con otras 4, van a quedar 6 más. Así que vamos a estar en la misma, Armando. Sí, le llueve sobremojado a Deshaun Watson, a ver qué sale más en estos días, pero sí, ¿no? Preocupante eso, ¿no? Yo creo que la mera verdad, creo que se le viene una suspensión a Deshaun Watson. Creo que aunque arregle fuera de los tribunales, aún así, creo que la NFL no lo va a dar por caso cerrado. Creo yo que se le viene una suspensión. Creo yo que al menos de 1 año, ¿eh? Cuando vamos a repasar la tabla, está la Liga Americana. Vamos a estar en la división este. Están primero los Yankees, 51 ganados, 18 perdidos. Un récord positivo de .739. Después vienen los Blue Jays. Qué flojo los Blue Jays de temporada baja. Está casi a 12 partidos, los Yankees de los Blue Jays, Armando. Toronto tiene 39 ganados, 30 perdidos. Récord positivo de .565. Y está igualado ahí casi, casi. Por un partido de diferencia casi tiene con el tercero, que es los Red Sox de Boston. 39 ganados, 31 perdidos para Boston. Récord positivo de .557. Y tenemos en cuarto lugar Tampa, con 37 ganados, 32 perdidos. Y récord positivo también de .536. Hay entre el segundo y el cuarto 2 partidos de diferencia, Armando. Así que va a estar peleado ahí, en esa, por ahí una zona de comodín, Sí, va a entre estar Toronto, Boston peleado. y Tampa. Sí, y no olvidemos también que a Minnesota ya fue rebasado por los Guardianes de Cleveland. Entonces Minnesota está también ahí peleando por el comodín. Más abajo viene lo que sería Chicago White Sox y Texas, más alejados, pero creo que el comodín va a estar entre Toronto, Boston, Tampa y Chicago White Sox. Esos son los que se van a pelear el comodín. Porque creo que Cleveland de a poquito se va alejando un poquito de los mellizos de Minnesota, entonces ellos lideran la división. Y creo también que en la división donde está Houston va a comandar también a esa división. Creo que los Rangers no tienen para hacerle competencia, entonces creo que ahí Houston va a estar seguro sin ningún problema. Y por el lado de Houston está casi 10 partidos de diferencia con Texas, así que me parece que va a estar tranquilo para ganar la división ahí los Astros, ¿eh? Sí, a lo mismo que los Yankees, ¿eh? Creo que las dos divisiones que básicamente yo pienso que ya van a estar
arregladas hasta entonces van a ser la división de los Yankees, la división del Este y la división central, que es donde están perdón, la división del Oeste, que es donde están los Astros. Se va a venir el partido nomás, Armando, ¿eh? Se va a venir el partido, partido que lo esperé mucho, ¿eh? Quiero ver a ver qué pasa, ¿eh? Qué pasa, que puede ser una serie de final de liga, ¿no? Para llegar a la serie mundial, Armando. Astros con Yankees, ¿eh? Y no Sí, sé no me... si proyectamos a futuro. sí, no me sorprendería nada, ¿eh? Creo que si tuviera que apostar algo ahorita mismo, ahorita diría yo que sí, que lo que sería Yankees y Astros se podía dar, para mí que empieza la Serie Mundial. Me pregunta Shio de quién es mi camiseta. Mira, mi querido Shio, Oklahoma City Thunder, que sería el número 0, ahí está, que sería Russell Westbrook. Ya no está con nosotros, pero están los rumores de que ya está por volver otra vez. Veamos si son verdad los rumores. Vamos, eso me gustas, ¿eh? Vamos, eso me gustan, ¿eh? Acuérdense de poner me gusta. Estamos ahí hermosos los dos, así que enamoramos a las chicas. Hoy iba caminando por San Pedro y las chicas me besuqueaban ahí por la calle, me toqueteaban. Yo ahora que soy famoso acá en San Pedro. ¿A cuánto está cobrando el autógrafo? No puedo caminar por las calles de San Pedro, Armando, de mi estrellato últimamente. Ahí viene Jameson Taylor a lanzar. José Altuve al bat. José tiene 13 home run la temporada, porcentaje de bateo de .269. Usted es un tipo David Beckham caminando por Londres, ¿verdad? No, no, no puede hacer eso, ¿no? Si salgo con anteojos negros y sombrero y igual me reconoce la gente ahí por la barba, Armando. La barba me vende. Comenzamos, mi querido Juanjo. Lanzamiento de Taylor, batazo al tubo a la zona de full. Tenemos un strike por full. Cena alta la primera, iniciando el partido en la ciudad espacial. Ahí dice el astronauta, suscríbase gente. Ya estamos monetizados, pero suscríbase para acompañar, para enterarse de las noticias. Un José Altuve bateando 2.69 de promedio y 13 cuadrangulares. ¡Uy! Lo vacunaron. Se envasó por golpe al tube. Le duele todo a José ese lanzamiento. La muñeca me parece el golpe. Tenemos un astro en primera base. No sé, eso. Y sí, con razón, va a salir Dusty Baker a alegar, porque eso me pareció muy, muy de mal, muy mala intención, ¿eh? A ver, bueno, lo ponemos al tube ahí a José en primera base. Veremos si puede continuar después del lanzamiento. Empezó ya picante el partido, ¿eh? Sí, calientito, ¿eh? Y sabemos muy bien la grilla que hay entre los Yankees y los Astros por el escándalo allá en el 2000, de lo que pasó en el 2017. Entonces, como te digo, no me sorprende nada que ya para empezar el partido calientito lo vacunaron y es lo que está alegando ahí Altuve con Dusty Baker. Abrir Bradley a batear, el bateador asignado el día de hoy para los Astros, ¿eh? Jameson Taylor al bat. Un Dusty Baker que nunca ha podido ganar el último juego de la temporada, que sería quedarse con la Serie Mundial. Y ha llegado a finales, ¿no? Pero siempre la Cruz Azulea, ¿no? Siempre queda en segundo lugar. Estaba leyendo Armando que yo no podría jugar en los Yankees, ¿eh? Que no pueden jugar los jugadores con barba, así que no estaría, no podía ser ahí. No podía ser contratado por la franquicia de los Yankees, Armando. He leído el otro día. No, no, tiene que ir presentable y está a jugar ahí. No puede ir a jugar así todo greñudo y con barba, ¿eh? Tenemos un strike contra Bradley. Una corta costura entró alta por derecha. Si es que ni se le ocurra ir a jugar ahí porque me lo regresan luego, luego, al primer avión lo regresan a San Pedro. Con bigote sí, con barba no. Lanzamiento aquí de Correcto. Taylor y bola 1, se fue bajita por derecha, una bola en un strike. Les cuento, Armando, le estaba contando hoy temprano a la mañana a Gio que acá en San Pedro se aprobó hace poquito. Vio ese médico que es como Pat Adam, que va a hacer a reír a los chicos que están enfermitos. Viste que están enfermos por ahí o por ahí enfermos también en el hospital. Se aprobó este mes eso y está un payaso municipal que va a alegrar a la gente en el hospital municipal de acá. Ah, mire, ¿cómo se llama el payaso? No, le contaba que yo hice casting para ese puesto y me bocharon por payaso. Ah. Sí, demasiado payaso era, Armando. Tenemos una bola de dos strike.
No, si a usted lo corrieron, a mí me encierran en la cárcel, ¿eh? Estamos buscando un payaso, pero no tan payaso, me dijo ahí el que estaba tomando el currículum. Lanzamiento aquí, bola baja, bola dos, dos bolas, strike. Entonces no califico, con eso le digo todo, ¿eh? No califique a Armando para el puesto ahí de payaso. Dice Shio que Patch Adams, pero Armando no vio la movie. No, fíjate que no, es que no sé muy de películas, ¿eh? Las tengo contadas, las películas que he visto completas. Lanzamiento de Taylor, batazo Bradley, se mete por el jardín derecho, altura segunda, y tenemos a Bradley, corre, altura tercera, corrió el torpedo y llegó nomás. Tenemos al venezolano en tercera base, después el batazo de Bradley al jardín derecho profundo. Arrancaron bien los astros, con picante el bat. Y Altuve ahí, que prendió los jets para poder llegar a tercera sin ningún problema. Sí, sí, sí. Bradley a primera. Su picante los astros el partido. Sí, muy buen batazo hacia el jardín izquierdo. Nada que hacer para el jardinero, nada más que tratar de atrapar y tratar de contener a Altuve en tercera base. Pero nunca lo iba a poder sacar. Altuve demasiado rápido y llegó sin ningún problema a tercera. Se viene Bregui, al bat, Bregman, Alex, tiene 8 home run Alex en esta temporada, porcentaje de bateo .229. El otro albuquerquerano, el señor Alex Bregman. Y el señor determinó para este irón, lanzamiento del pitcher, batazo a la zona de full de Bregui, tenemos un strike por full. Si no me equivoco, el señor Bregman, cuando jugó aquí en lo que sería la preparatoria, fue jugador del año, en el estado de Nuevo México. Try uno. Ganaron los Dodgers hoy, Armando. Ganaron los Brewers. Ganaron los Piratas de Agua Dulce, 8-7 los Caps. Lanzamiento de Taylor. Batazo de Bregui. Alto, alto, alto. Y se fue a la tribuna. Fuegos artificiales. Home run de Bregman. 3-0 a los Astros. Ay, Armando, le están dando duros. De arranque nomás. Fuegos artificiales. Sí, en la transita de Nueva York. Díganle que no esa pelota. Batazo ahí de Bregman, remolcando las dos carreras para poner esto 3-0. Entonces se ponen adelante los Astros de Houston. Y los Yankees ya en desventaja y van a tener que aparecer los bats de poder de los Yankees, ¿eh? Van a tener que hacer algo pronto, porque si no se les puede salir de las manos muy, muy pronto. Dígale adiós a esa pelota, Armando. Se mete el tube para la primera. Se mete Bradley para la segunda. Pasó por dos bases, Michael. Y el hombre del home run, Bregui, el ídolo del Ashio. Tiene un póster en la pieza. Pasa por primera, pisó segunda, vio tercera y se anota la tercera, un cuadrangular que vale 3. Y el batazo alto ahora de Álvarez y lo que manda era Jordan. Tenemos un out por el jardín izquierdo. Bregman score, la tercera para los Astros. Tenemos un out que fue quemado de aire por el jardín izquierdo. Álvarez, viene Tucker. Tenemos un out, le van los fuegos artificiales. Sí, y un tail en que entró frillito, creo que no está concentrado. Y eso que están jugando en el Bronx, ¿usted se imagina si estuvieron jugando en Houston? No, ya me lo hubieran agarrado a palos, ya irían 6-7-0 en la primera entrada, ¿no? Apareció el tío Rubles, que anda por Las Vegas, se fue a tirar una fichita al casino el tío. Lanzamiento de Taylor, batas cortita en la zona de full de Tucker. Tenemos un strike. Andaba en el desierto hoy el tío Rubles, mandó un fotos allá del desierto, no sé qué andaba haciendo allá. Por Nevada, ¿no? Se fue a la ciudad de Las Vegas. Está por Nevada, Armando. Se fue a tirar una fichita al casino, el tío, que tiene toda la billetera ahí. Es lo que el lujo que se pueden dar los ricos, ¿no? La gente de dinero. Lanza Taylor y bola. Se fue lejos por izquierda. Una bola en un strike. Cuénteme, mi querido Juanjo, ¿por quién está patrocinado este segmento? Estamos cerrando un acuerdo con una empresa de billutería de alhajas, Armando. De collares y de anillos, ¿eh? Atención, ¿eh? Puede haber novedades con eso. Lanzamiento, batazo de Tucker y atrapado por el jardín derecho. De Gallows, cayó el segundo out. Así que si nos ven con collares de oro con Armando, es porque tenemos oficiante ya de Proyecto J, ¿eh? El Tucker. Bien padrota, Armando. Vamos a dar con collares de oro.
Sí, claro. Aviso de Yares, gorrea en el bate. Arracas. Hasta aretes vamos a traer. Ganaron los Brewers, así que mi nivel de cerveza en sangre está altísimo, Armando, ¿eh? Lanzamiento aquí de Gurre de Taylor y atrapada de aire. Le fue el tercer out, uno más. Buena atrapada contra Yuli de Aaron Hicks. Le van los Astros, pero ganan 3 a 0. Vienen a los Sí, Yankees al está bat. esto. Ya los Astros de Houston ya se hicieron saber en el marcador 3 a 0. Entonces ahora es el turno de los Yankees y a ver cómo reaccionan, ¿eh? Viene Framberg a lanzar para los Astros. Se va a venir LeMahieu al bat, DJ. Dice Shio que no vaya a ser uno de esos partidos que pase todo en la primera entrada y cuando llegue a su casa nada. Es lo más probable, Shio. Va a venir LeMahieu, Just y Rizzo al bat. La primera rotación para Yankees. Ah, y ahora sí estamos correctos con la página de la MLB. Hoy parece que se levantó con ganas de trabajar el hombre que maneja ahí el teclado en la página. Al día de ayer fue un horror, ¿eh? Y cómo estaban Ayer avanzando las cosas. mi sorpresor metió a full, Armando. Ganamos hoy el partido, el tercero de la serie con Cardenales. Recuperamos la división. Sí, ya me lo dijo como 20 veces. Mi nivel de cerveza está full, ¿eh? Crece mi nivel de cerveza en sangre. Ah, pues bien por usted, ¿no? No, de casualidad no es la cerveza, la Hap Daddy. O La Happy Happy Dad. Daddy. La Happy Happy Dad. Daddy, Happy Dad. Happy Dad. Ganaron los Cuento Bravos de que no Atlanta de les. nuevo hoy, ¿eh? Ganaron 7 a 6 de nuevo hoy, ¿eh? El tercer parte de la Sí, sí, serie sí. contra los Giants, ¿eh? Otro juego cerrado, ¿no? Igual que el de ayer. Oiga, le cuento que en aproximadamente 40 minutos se viene el draft de la NBA, ¿eh? Y con este resultado, los Bravos lo pasaron por el comodín, ¿eh? Los Bravos están en zona de comodín, Armando, ¿eh? Por un Sí, juego. esos Bravos que despertaron, ¿eh? Después de que empezaron flojito la temporada, luego se enracharon, ganaron 13 al hilo y allí perdieron dos partidos, una serie contra Chicago, pero parece que de a poquito se van otra vez alineando para lo que es la temporada, ¿eh? Ganaron los Twins 1-0 los Guardians de Cleveland. También otro resultado de la tarde. Ganaron los Marlins 3-2 a los Rockies. Más tarde juegan los padres de Alex contra el Phillies. Se viene ahí Framber a lanzar. Y tenemos a Framber Valdez ahí, 13 juegos en esta temporada, un récord de 7 y 3 y un promedio de carrera de 2.78, ¿eh? Y parece que lo que le gusta mucho tirar a Valdez es el sinker, la curva y hacer el cambio de velocidad también. Baja la primera 3 a 0 ganando Astros, ¿eh? Un con Rob de Bregman. Por el jardín izquierdo, un buen batazo de Alex, ¿eh? Le explica este 3 a 0. Va a lanzar Valdés, viene la señal de Maldonado. Lanzamiento y se va alta por derecha, bola 1. Contra LeMahieu. Sí, un LeMahieu que batea 260 en esta temporada, con 6 cuadrangulares y 29 carreras impulsadas en lo que va de la temporada en 60 juegos. Lanzamiento de Valdés, nuevamente se va alta por derecha, bola 2. Ah, bueno, Valdés también ahí con las pelotitas frías, ¿no? Los brazos fríos todavía. No ha Lo vi un podido. poco descoordinado ahí el lanzamiento, desde los pies a la rotación, otra vez se le va lejos por derecha, bola 3. Los tres lanzamientos exactamente igual, ¿eh? Si te fijas, Armando, fíjate, está un poco descoordinado. Por ahí entra un poco frío, puede tener algún dolor en la espalda, me parece. Grandes, ¿eh? Sí, sí, Viene sí. señal. Lanza Framberg. Otra vez, pase por bolas. Mismo, cuatro lanzamientos iguales. Se fueron alta por derecha, Armando. Le vale Magio primera. Sí, parece que no, la coordinación no está ahí, ya lo sabe. Y ahora se le viene la noche porque se viene el juez Le del viene Aaron Bronx. Judge al bat. 27 jonrones, Armando, terrible lo de Aaron en esta temporada, ¿eh? Porcentaje de 2.302. Y envasamiento contra alguien de 1042. Terrible esos números, Armando, ¿eh? Vale, hay que pagarla, Sí. Armando. Hay que sacar la billetera y pagarla. Tenemos que no haber de otra. No haber de otra. Impresionante, 27 jonrones, Armando. Lanza Valdés. Bola baja ahora. Lanzó 4 bolas ya.
Cinco bolas a más, ¿no? Cinco bolas. Cinco seguidas, cinco Sí, cinco seguidas, ¿eh? No seguidas. encuentra, no encuentra la zona, ¿eh? Vamos bola uno entonces. Pero si llega a poner la pelota en medio, yo te aseguro que Judge se la vuela, ¿eh? Van a hacer Valdés nuevamente. A la zona de full ese batazo de Aaron Judge. Tenemos el striker full. Una bola, no strike. Lo tenemos a la imagen Por primera fin base. lanzó algo en Algo Atlanta. decente. Algo decente Armando lanzó. Estaba lanzando. Rollos de cocina están lanzando pobre Valdés desde hace un rato. Mira señal de Maldonado. Va a lanzar Valdés. Lanzamiento. Bola bajista ahora nuevamente. Bola 2. Dos bolas, un strike. Ganando 3 a 0 los Astros. Lanzamiento y bola alta nuevamente por derecha. Bola 2. Corrijo, bola 3. Bola 3, un strike. Sí, básicamente lleva 7 bolas tiradas y un solo strike, ¿eh? Pero fue strike por full, aparte no se le puede considerar también que haya Sí, lanzado un sí, buen sí. lanzamiento, Armando. Sí, Lanzamiento sí, de sí. Maldonado para el pitchers. Lanzamiento de Framber. Batazo a la zona de full Daron, extraído por full. Tres bolas, dos strikes, cuenta llena. Hasta suerte tiene Valdés, ¿no? Valdés, tu papá, te dice la Giva ahí, ¿eh? Dolió, ¿eh? Un gancho a la mandíbula de la Giva. ¿Qué dice Shio? ¿Qué dice Shio? Valdés a tu papá, te dice ahí. Es tu papá. Ah, ya veremos al final del partido. Va a lanzar ahí una señal del catcher. Para el serpentinero. Lanzamiento de. Y batazo a la zona de fútbol. Hicimos igual. Tres bolas strike. Aquí se la van a ir todos los lanzamientos a Valdés, ¿eh? De a poquito empieza a mejorar un poquito. Allá dentro, ahí, a tener la zona en la mira. De a poquito, Framberg. Seguimos, tres bolas strike, lo tenemos a la imagen primera base. Es el de Maldonado. Lanzamiento y batazo y se mete bajita, ras de piso, por el campo corto, no la pudo atrapar. De magia segunda, Aaron a primera base. Tenemos Yankees en primera y en segunda, buen batazo ahí, a ras de piso, para envasarse. Me gustan esos batazos, Armando. Aaron Sí, Judge. y ningún out, ¿eh? Hasta ahorita 0 outs, hombres en primera y segunda. Y sí, creo que Valdés allí empezó titubeante, después pudo sacar los strikes, a obra de 2 fouls que terminó haciendo Judge, y el último terminó sacando esa línea por el jardín central, entonces, o más bien por el jardín derecho, diría yo. Entonces, aquí parece que los Yankees van a aparecer de a poco. Veremos si es el caso. Viene Anthony Rizzo al bat. El hombre hizo campeón al tío Robles con los Caps. Lanzamiento de Valdés. Por fin, ahora sí. Una contra costura. Entró alta por izquierda. Strike uno. Sí, ahora sí tiene que tirar en medio, porque se está sintiendo la presión. Empieza a calibrar el brazo. Andrés. Ahí Valdés. Parece que va a venir empate rápido de los Yankees, me parece. Lanzamiento de Valdés. Y bola uno. Armiento esa. Yo la vi entrar ahí. Esa sinker, una bola en strike entonces. A mí no me pareció, a mí me pareció abajo, pero bueno, tenemos opiniones diferentes. Es lo bueno. No, si no sería todo muy fácil, Armando, si consideramos siempre. Va a lanzar Sí, sí. Valdés, va a lanzar Framber. Lanzamiento y batazo cortito. La toma ahí. Qué mal tuvo en primera base. Buena en trabajo de Juli Gurriel. La tomó Julie y se la dio, corría a primera base ahí el tube para ayudarlos. Tenemos un out, Rizzo en primera Ah, base. que allí titubeó un poco, ¿eh? No sabía si dársela al tube o dársela al pitcher. O ir él mismo a pisar la base. Tenemos a la magia en tercera, esto ya sea segunda. Va Rizzo. Igual, buen trabajo ahí de Anthony, ¿eh? Sí. Era una pelota bastante traicionera esa, ¿eh? Para el Staton, el bateador asignado día de hoy. Ah, mire, al menos hoy no va a tener problemas para hacer atrapadas allá en el jardín izquierdo, ¿no?
Lanzar Framberg, bien el lanzamiento y bola bajita por izquierda, bola 1. Apareció otro fanático ahí, apareció, tenemos a Gonzalo, fanático de los Astros, un compañero de la Gio. Lanzamiento, batazo de Staton y la sacó, empataron los Yankees nomás. To the Neighbor House, Staton, Armando, empatan los Yankees, 3-3 ahora. Dígale que no a esa pelota. Segundo, al segundo nivel del estadio, ¿eh? Empezó con todo este partido, es el partido que vinimos batazo. A ver, Armando, ¿eh? De batazo. Sí. 383 pies, el jonrón cuadrangular número 15 de la temporada, y la pelota salió disparada a 108 millas por hora. Así es que mi querido Gonzalo Lara Lara llegó en el perfecto momento para ver cómo le empatamos a sus Astros. Se mete el Magic para la primera. Se mete Aaron. También apareció Juan, ¿eh? Y Juan, también. Saludos a Gonzalo y a Juan. Dice Juan, nuevamente la dupla perfecta. Gracias, mi querido Juan. Y el hombre del cuadrangular, Staton, que vale 3 a la tribuna. Llegó primera, pasó por segunda, pisó tercera, se metió para el empate, 0-3. Qué partido, Armando, es el partido que vine a ver, ¿eh? Sí, exactamente. Es el que vine a ver. Empezamos con todo, estamos calientitos. Y tenía mucha duda, lo dijimos, ¿eh? Lanzando ahí Valdés, ¿eh? No empezó lanzando bien, Framberg. Sí. Oiga, yo lo que hizo a Otani en los últimos dos partidos, Shohei Otani, el japonés, no sé si vio las estadísticas de él, pero el día de ayer pegó dos jonrones o dos cuadrangulares contra el equipo de los Reales de Kansas City y revolcó ocho carreras remolcó. Es el primer jugador japonés en remolcar ocho carreras en un partido. Y luego el siguiente día lanzó, ganó el juego, ponchó a 13 y solamente dio dos imparables en todo el juego, ¿eh? Impresionante los números de ese hombre. Tenemos dos out, lo cobran rapidito Torres de aire. Eres Kicks a batear. Es un espectáculo ver jugar a ese hombre, ¿eh? El Oshe Otani. La verdad, mis respetos para él. Y podemos decir que es el mejor deportista japonés en este momento, ¿no? Con esta actualidad en la Major League Baseball. Tenemos dos bolas contra Hicks. Qué mal está lanzando Valdés, ¿eh? Descoordinado total, ¿eh? Dice Juan que cada vez que el tío Rule sube una foto se parece mucho a Hernán Pereira. Sí, ahora viéndolo bien, sí. Nomás le limpian el cabellito un poquito más, güerito, y creo que ahí queda, ¿eh? Lanza Valdés aquí, bola bajita, bola 3. Que nos cuente ahí, Gonzalo, de qué ciudad nos estás viendo, Gonzalo, ¿eh? Cuéntelo, amigos, acá y de todos los países, ¿eh? Creo que dijo desde Houston. De Houston, de la misma ciudad de Houston, ahí. ¿Eh? Se fue, compañero, sí, ahí, sí, vecino, sí. De la Gio. Es vecino de Gio, sí. Para mí el tío Rules se va ahí a Las Vegas y se hace ahí la cirugía plástica para mantenerse joven, ¿eh? Por eso se mantiene siempre joven el tío. Se envasa, no, ahí, Hicks. Tenemos a Hicks en primera base, pasa por bolas. Viene de California, andaba en California y ahora iba de regreso a Las Vegas. ¿Pero usted sabe por qué iba a California? Porque fue a Tijuana a hacerse la cirugía, ¿eh? Barato. Sí, sí, sí. Entra a hablar con Valdés, el coach de Astro, es preocupadísimo, ¿eh? Qué mal están lanzando, sí, el Framberg, sí, ¿eh? Sí. No es su día, me parece. No, sí, entraron a calmar las aguas, a decirle que tranquilo, todo está bien, que se concentre, que trate de poner la pelota un poquito más en el centro del plato, porque sigue tirando afuera, y los Yankees ya le agarraron la onda y dijeron, okay, vamos a esperar mejor, no hay que desesperarnos, porque está teniendo problemas Valdés para poder encontrar el centro del plato. Yo creo que le conté 5 lanzamientos que consideró bueno al mar. Después, todo lo demás, bolas y faus, ¿eh? Sí. Tiene 21 picheos en la tarde de Nueva York. Mire, se viene Kiner Falefa, que no tiene ni un solo cuadrangular esta temporada, ¿eh? Lanzamiento y ahora sí, una sinker bajita. Sí, exactamente lo que le estaba pidiendo el asistente del umpire, que tratara de encontrar la zona para no dar más bases por bola. Bola 1 ahora, una bola, un strike. Y el sinker, volvemos a lo mismo otra vez. Estamos en la baja de primera, todo esto, 3-3 el partido. Con ron de Bregman, con ron de Staton.
Arrancó bien el partido. Lanzamiento de Framber. Batazo de Keiner. Y la atrapa de aire. Buena atrapada. El jardinero derecho. Los Astros, eso fue todo. Lo pudieron cerrar los Astros, ¿eh? Con algo de dificultad, pero lo cerraron. Sí, aunque el daño está hecho, ¿no? Kyle Tucker. La atrapada de aire. Le van a venir de nuevo los Astros al bat. Va a venir Dubón. El vecino, el paisano ahí de la Gio. Va para atrás, Hick. Le va Framber, viene Ceylon, a la lomita. Cuéntame, ¿cómo está el clima por allá en Argentina el día de hoy? Acá en Argentina está haciendo un frío bárbaro, está haciendo hoy 5 grados. 5 grados, que serían como unos 35, 38 grados a Fahrenheit acá en Argentina. Sí, para ustedes, va a venir. Eso es calor para mí, ¿eh? Eso es un calorcito para mí. Yo ando muy afuera en camiseta con esa temperatura. Se vienen Dubón, Siri y Maldonado a batear para los Astros. Dice Shio que le tiene fe a Valdés, que no la vaya a hacer sacar las veladoras. Pues, encomiéndese, no sé a quién, porque, no sé, por lo que vimos hasta ahorita, pues ya lo agarraron a palos. Vengo para mostrarle la noticia del día, Armandito, la noticia 1 del día. Ya salió el ranking actualizado de selecciones de fútbol de este mes por la FIFA. Por fin está en el primer lugar Brasil. No me diga. Sí, está primero Brasil, por fin, primero Brasil, está por fin lo bajaron a Bélgica, que no había ganado nunca nada en su historia y estaba siempre primero hace como 2 años, Armando. Ahora está segundo Bélgica. Está tercero en selección Argentina. Está cuarto Francia, quinto Inglaterra, sexto España, séptimo Italia, octavo Países Bajos, Holanda, noveno Portugal, décimo Dinamarca, onceavo Alemania y décimo segundo. El Tri, la selección del Tata. ¿Me está diciendo que la selección del Tata no está en el top 10? No, está décimo segundo ahora. Y Alemania está onceava, Armando. Alemania onceava. Ah, esa sí es sorpresa, ¿eh? Pero eso sí es sorpresa. Yo no sé por qué están abajo Alemania. ¿Por qué están caída estrepitosa? Pero estoy contento porque lo bajaron a Bélgica, la gallina europea que nunca ganó nada en su historia, hacía como 3 años que estaba en el primer lugar, Armando. Sí, son cosas que uno no entiende, ¿no? Cosas que uno no entiende de la clasificación. Ves a México ahora por la calle de la amargura y doceavo, para mí eso es sorpresa, ¿eh? A ver qué empieza Juani de esto, fanático del fútbol. Tenemos una bola, ¿no? Le da como strike contra Duan, tenemos un strike. Lanzamiento de Taylor y batazo a la zona de full de Duan, extraídos por full. Sí, ya lo tiene con la cuenta de 0 bolas, 2 strikes, entonces debería de ser fácil para Taylor. Aquí trata de sacar a Mauricio Duan, que tiene un porcentaje de 2.250 y solamente 3 cuadrangulares en lo que va de la temporada. Bola baja, ahora una bola strike, la Gio pregunta por Canadá, ¿por dónde anda? Por lo menos entre los primeros 12 no está Gio Canadá. Oiga, cuénteme, ¿hasta dónde me bajaron a Italia? Italia está en el séptimo lugar, el campeón europeo. Lanzamiento de Taylor y batazo en la zona de full de Duan. Tenemos igual una bola con strike. Es increíble que un país que no calificó al Mundial de Qatar 2022 esté en séptimo lugar, ¿eh? Acuérdense de los me gustas de la gente del otro lado. Vamos, esos me gustas en la transmisión, si les gusta lo que hacemos. Lanzamiento y bola bajita, bola 2. 2 bolas, 2 strikes contra Duan. Dice Juan que México debe estar en el lugar entre el 35 y 45 del ranking de FIFA. Tampoco sea tan exagerado, mi querido Juan, pero yo creo que sí, entre el 20 y el 25. Lanza Taylor, batazo alto y la atrapa de aire. Sí, atrapa de aire. Tenemos un out por el jardín izquierdo. Llamado de aire. El paisano de la Gio. Dice Gio, Italia te extrañaremos. La extrañará usted, ¿eh? Yo no. Y viene José Siri a batear. Buena atrapada de Aaron Hicks ahí, ¿eh? Y viene José. Tiene 3 home run la temporada, José. Un porcentaje bastante bajo. Punto 190, Armando, ¿eh? Sí. Lanzamiento de Taylor, batazo en la zona de full de City. Tenemos un stripper full.
Esos son promedios que te pueden mandar a lo que es las ligas menores, ¿eh? Queremos hacer un llamado de la solidaridad, la búsqueda del paradero Julito Chaparro. Hace como una semana que no aparece en el chat, ¿eh? Abanica y falla, Siri, ahora trae dos, una sinker bajita. Hay Vamos a que... tener que mandar una unidad de rescate para que vayan y a ver qué pasó con él. La Interpol, que vaya por Bogotá a ver qué pasa con Julito. Vamos en la alta de la segunda, José Siri al bat, lanzamiento de Taylon. ¡Trae! ¡Lo ponchó nomás! ¡Qué hermoso lanzamiento ahí! Una recta bajita de Taylon. Se va ponchado, Siri. Tenemos el segundo out. Sí, lo dejó viendo, ¿eh? Lo dejó viendo mariposas, Armando. Viene Dice Shio que Maldonado. soy una ma... Oh, perdón, dígame. Viene Maldonado a batear. Le contaba que dice Shio que soy un amargado porque dice que no voy a extrañar a Italia, que me tome una Cherry Coke, a ver si así se me mejora el gusto. Me parece muy buena idea, mi querido Shio. Ahorita le digo a mi asistente productora que me traiga una. Que no mienta, Armando. Toma Happy Dad de Armando para mantenerse joven la piel así. Sí, Happy Dad, gluten free de limón. La bebida que patrocina a nuestro canal. Vamos a un strike ahora contra Maldonado. Una recta alta por derecha. Otro también con un promedio espantoso, ¿eh? 1.51. Batazo de Maldonado. Le atrapa de aire nuevamente. Galo. Con algo de dificultad y eso va al top ten. Que atrapada de Joey. Cayó el tercero. Qué atrapada, ¿eh? Va al top ten de 10 pies en esa atrapada. Se fue más. Bueno, ya que se va a Sí, tirar. ahí rifándose el. ¡Ey, el codo! Sí. Mire, se la quitó al aficionado, ¿eh? Ya iba el Sí. aficionado por ella. Y sí, básicamente ahí será un buen golpe en las costillas, ahí en la pared, pero bien atrapando ahí. Como dice, sí, esto probablemente va a estar en el top 10 de ESPN esta noche, ¿eh? Trevino Galo y Lemahieu, se viene la rotación de Yankees. A ver si calibró el brazo ahora la mira. Rambert. Dice Juan que Canadá está en el lugar 43, arriba de Ecuador, Escocia, Mali, República de Irlanda, Grecia y Qatar. Tengo otra trivia para hacerle a usted y a la audiencia, Armando. Pero vamos a seguir ya entrando en clima de NFL. Faltan casi 2 meses para el arranque de la temporada. Pero va a estar calentita, Sí, ¿eh? Ya Armando. está. Ya está y ya estoy impaciente, ya quiero que empiece, porque si vamos a tener partidos como tuvimos la temporada pasada, créame que se va a venir una excelente temporada otra vez, ¿eh? La temporada pasada tuvimos unos excelentes juegos, e igual en la postemporada, ¿eh? La postemporada fueron unos juegos de parto. Y le decía Armando, estoy con mi casaca de los Browns pizarrando un poco, pero no tenemos mariscal a esta altura de la temporada baja. No sabemos qué va a pasar con Watson, no sabemos qué va a pasar con Baker. No sé quién va a terminar lanzando el quinto mariscal que tenemos ahí en reserva, a ver si para esta temporada para mis Browns, De seguro van a poner a Mari Cooper de mariscal. ¿eh? Se lanza él y se le atrapa él. Él mismo, ¿no? Se la lanza y se la atrapa él mismo. Sí, el autopase. Sí. Vamos a repasar los marcadores de hoy temprano, Armando, ¿querés? Un Sí, claro repaso, que partido ya sí. jugado. Sí, mira, más temprano tuvimos a los Piratas ganándole a los Cachorros del Pizarrero de Indiana, el tío Runes, 8 por 7. Piratas sobre Cachorros, también los Borrachines de Milwaukee, los Brewers 6-4 sobre los Cardenales, los Marlins devolvieron a ganar a los Rockies ya el segundo seguido, 3-2, eso allá en Miami, los Bravos le volvieron a ganar otra vez en un juego cerrado a los Gigantes de San Francisco, 7-6, eso allá en Atlanta, los Dodgers le ganaron de domicilio a los Reds allá en Cincinnati, 10-5, los Mellizos 1, Guardianes 0, eso allá en Minnesota. Y los Marineros le ganaron a domicilio por la mínima 2-1 a los Atléticos, eso allá en la ciudad de Oakland. Más tarde tenemos a Baltimore en contra de Chicago White Sox y Phillies visitando a los Padres en los juegos esta noche. Ajustó la mira Framber, lanzamiento, un buen lanzamiento. Tenemos dos strikes contra Trevino, uno por full y el otro una cuatro costura dentro alta por izquierda. Empezó bien ahora Framber. Tenemos dos strikes contra Trevino. Sí, un Trevino que viene muy bien enrachado, ¿eh? En los últimos 24 juegos, pegando 3.64, ¿eh?
Rompió el bate, la toma Altuve y lo comen en primera base. Qué mala suerte ahí para Trevino. Se le rompió el bate cuando la batió. Le puso un out. Sí, lástima para él. Como te decía, en los últimos 24 juegos tiene una muy buena rachita, bateando 3.64, que es monumental para un jugador. Buen envasamiento con Celaine, de 8-17. Sí. Viene Joey. Viene Joey Gallo, que también creo que no ha llenado las expectativas, bateando 180 en la temporada. Pregunta la ayuda por los Texans en la NFL. Los Texans deberían ser los piratas de Pittsburgh de la NFL, Gio. Va a pasar acá 8 años hasta que se vuelvan a armar, con el desastre que hizo ahí O'Brien. Cuando estuvo ahí de coach y de manager, hizo desastre en los Texans, Armando. Sí, creo que van a ser los Bravos de Ciudad Juárez de la NFL este año. No, Nos dice que por lo menos va a pasar 4 años hasta que se vuelvan a armar para tener un equipo competitivo el Texan, lo más probable que sí. Sí. Tenemos 2 bolas, un strike, tenemos un out, tenemos a Joey Gallo, al bat. Nos dice Juan que Tony Siragusa, The Goose, aquel legendario que ganaron el Super Bowl con Baltimore, perdió la vida el día de ayer en la edad de 55. Batazo y Sí. vale, uy, ay, se va por poco, por full, a la tribuna, se salvaron los Astros del home run, extraído por full. Sí, mi querido Juan, ya lo comentábamos ayer. Últimamente, Jacuz era reportero de cancha para la cadena Fox. Sí, desafortunadamente el día de hoy dejó de existir. Entonces, que descanse en paz el gran Jacuz. Se va ponchado Gallo, una sinker rajita de Framber. Ahora sí calibró Framber la mira. Hermoso el segundo out. Me parece que Valdés ya anda patrocinando la joyería, ¿eh? Y sí. ¿Escuchás, Sí, perfecto, perfecto. Así que me pasó con el mouse acá, que se me quedó dormido. Ahora sí. Viene el Mahiu batear. Tenemos para mí bola. Un strike por full, A ver. Eso para mí fue favor, ¿eh? Es Fabo, sí, me parece que es strike por full, ¿no? Sí, para mí sí. Vamos a ver. Lo vamos a poner como strike por full entonces. Eso para mí es foul, ¿eh? Dijeron que fue hit, pero no, yo lo veo como foul. Eso fue atrás del plato. A ver. Porque aparte lo da como ponche, me parece, ¿no? El umpire. Una jugada rara, A ver qué deciden. No, parece que la van a dejar así. Lo vieron como ponche, ¿no? Se cayó el tercer out Sí, entonces. Viene sí, nosotros a sí. batear. No sé si la van a revisar ahí en la pausa. Por lo menos vienen, vamos a ir a sacar de la lomita a Framber. Se va el Mahiu, vienen los Astros, la rotación. Va a venir Altuve, Bradley y Bregman. De lo mejor que va a tener los Astros al bate. Viene Taylor. Viene el torpedo Altuve, que metió una carrera hoy de la primera a tercera, tremenda la velocidad del chiquitín de Venezuela. El chaparrito. El chaparrito. Quince minutos y empieza lo que es el draft de la NBA, mi querido Juanjo, ¿eh? Mucha expectación allá en Oklahoma City, porque lo que es el equipo, el OKC Thunder, va a seleccionar segundo. Entonces, estamos a la expectativa de qué es lo que va a suceder, a quién van a escoger. Creo que el favorito para irse con Oklahoma City es a Chet Holmgren. Entonces veremos si es el caso. Le voy a hacer esta trivia, le voy a hacer a Armando. Tenemos 3 corredores. Lo tenemos a Jonathan Taylor, Derrick Henry de los Titans. Y lo tenemos a Nick Chubb de los Browns. Y yo le voy a hacer esta trivia. ¿Quién cortaría? ¿Quién pone como titular? ¿Y a quién manda al banco esos 3, Armando? El de los Browns es mi. También la pregunta va para la Así. audiencia, que quiere ver a quién cortarían, a quién ponen como titular y a quién mandan al banco de suplentes. Ponemos de titular a este corredor de los Browns, a Nick Chubb. A Taylor lo dejo como a banca y cortamos al otro. Perdón, ¿quién es el nombre del otro? A Derrick Henry, ¿me lo corta al tratorcito Henry de los Titans, Armando? Sí, ¿Estás seguro? sí, 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 sí. Así de sencillo. Yo, si yo lo corto a Taylor, lo pongo titular a Henry y mi Nick Chubb lo pongo de suplente. Esa sería mi decisión, A ver qué piensa la audiencia, que contesta ahí por los comentarios en el chat, qué piensa.
de esta trivia de NFL como estamos haciendo el día de hoy, ¿eh? Hay que hacer polémica, hay que hacer polémica. Sí, yo me voy con Chuck. Yo me voy con el tractor Henry de los Titans, ¿eh? Ahí tenemos a Taylor para lanzar. Lanzamiento de Taylor, bola bajita por izquierda, bola 1 contra el tube. Es muy bueno el señor, pero también lo que estoy viendo es el tope salarial. Entonces necesito espacio para poder armar el equipo alrededor del corredor también. Lanzamiento, strike 1, una buena strike contra el tube ahora, una recta bajita por derecha entró. Es una bestia lo que es el señor Derrick Henry, pero también hace mucho dinero. Entonces, si gasto todo mi dinero en Henry, ¿a quién voy a contratar después? Ahí apareció Abby Acosta, me parece que la hija de Armandito, ¿no? Ah, sí, mire, la productora asistente del asistente, sí. Batazo del tubo a la zona de full. Tenemos una bola con dos strikes, ¿eh? Armandito piensa como manager ahí, la decisión. Yo pienso ahí como hincha. Yo la pongo al tractor Henry de titular. Banica, bien lanzamiento, sí. Y eso es bola dos. Dos bolas strike. Sí, como hincha, obviamente. Derrick Henry sería primero, Chubb segundo y Taylor lo echamos para afuera. Pero también tenemos que ver si dejo a Henry en el equipo y con el dinero que le tienes que pagar. No me va a quedar mucho para poder contratar otro talento, entonces... Batazo al tubo, se mete ese batazo. Perdona, Armandito, se metió por el jardín central. Al tubo a primera base, Armando. Tenemos un astro en primera. Sí, la segunda vez que llega a base, el primer turno, me lo vacunaron en el puro codo. Y ahora sí, saca una raya por ahí junto al pitcher que no pudo atraparla. Y sí, se va hasta el jardín central y tenemos hombre en primera para los Astros de Houston. Casi la agarró, ¿eh? Poquito lento. Poquito lento de piernas ahí en la segunda base, me parece. Poca reacción, sí. Me parece. No se lo esperaba. Lanzamiento a primera y 6, se salvó ahí. Se tuvo que tirar, deslizar por el suelo del tubo para tocar la base con su mano. Sí, por poco y lo... Lo saca, ¿eh? Lo agarran infragante ahí, ¿no? Lo agarran por sorpresa. Me parece Gleyber Torres, ¿sabes qué? Me parece que lo tuvo en contra y la altura que tiene Gleyber, que es muy alto, ¿eh? No se pudo agachar, me parece. Venía muy bajita esa pelota para poder atraparlo. Lanzamiento aquí y tenemos un strike. Contra Bradley. Dice Juan que el draft es en Brooklyn, New York. Sí, la casa de los Nets. En Brooklyn. Entonces ahí cerquita, ¿no? A unos 40 minutos de están jugando los New York Yankees. Y la señal de Trevino para Taylor. Lanzamiento, bola alta por derecha ahora de Taylor. Una contra costura, demasiado slide, demasiada curva hacia la derecha. Una bola en un strike. Le cuento que el día que fui a ver a jugar a los Yankees ahí en el Yankee Stadium, llevaba las instrucciones de cómo llegar desde New Jersey hasta el Bronx, en el metro, en el tren. Y cuando llegué a Manhattan, había construcción en el metro y me perdí, ¿eh? Duré como una hora perdido. Batazo de Bradley y la atrapa de aire. Ahí sí, Gleyber. Vamos, el primer out. Había construcción en el metro, entonces las instrucciones no me servían de nada. Y le preguntaba a todo mundo ahí, policías, a gente de ahí, que me ayudaron cómo llegar al Bronx. Nadie me sabía decir, Nadie me sabía decir. Al último me encontré a una pareja que llevaban camisetas de los Yankees y les dije, estoy perdido. Y me dijeron, nosotros también. Dice, pues vámonos juntos. Y al último sí logramos encontrar el metro correcto para poder llegar al Bronx. Lanzamiento de Taylor y una curva que entró alta por izquierda. Está Bregui, el hombre del home run el día de hoy, Armando. Tenemos una bola. Yo te digo la verdad, Armando, lo más cerca que tuve de New York es cuando alquilé la película Un Príncipe Suelto en Nueva York con Eddie Murphy. Lanzamiento, batazo, se mete. Ay, le pegó una espalda, qué mala suerte, pero igual va a llegar a primera Bregman. A segunda el tuve. Un poco de suerte para Dastos ahí, es mala suerte para Taylor, que se dio vuelta y dio la espalda cuando batió Bregman. Y segundo batazo que le sale directamente a donde está parado él. Y creo que aquí ya lo que es a Aaron Boone está medio perdiendo la paciencia un poco. No sé si viene a hablar con él por el golpe que recibió en el
La espalda, ¿no? en el pie o, o hablar con él para tratar de calmarlo porque ya se le envasaron dos más, ¿eh? Sí. Tenemos a Astros en primera y en segunda. Y le pegó en el pie, en el pie, esas duelen, ¿eh? Aunque yo sé que ahí está acolchonadito el zapato, esas duelen aún así. Vamos, eso me gusta hasta la transmisión, ¿eh? Vamos, eso me gusta así a suscribirse. Dice Tyron ahí, le dice a Aaron Boone, estoy bien, no hay ningún problema y ya todos a sus lugares. Lanzamiento, bola bajita de Estelio contra Álvarez, bola 1. No quiere decir nada, pero me parece la que está dentro de ahí del traje de astronauta es la Gio. Hicimos una grabación hoy a la tarde con Gio vestida de astronauta y es la que está ahí con. Diciéndose suscribirse a la gente. Me dice Shio que ya cuando andaba perdido, que era a los que le preguntaba eran todos turistas. ¿Cómo los policías van a ser turistas? Le preguntaba a los policías y no sabían, Shio. Patazo de Jordan y la sacó, se va, home run, señores, a la casa del vecino de Jordan. Segundo home run del día, otro que vale 3, Armando, si se atreven los Astros ahora. Dígale adiós a esa pelota. Juegos artificiales en Nueva York, 6 a 3 ahora los Astros. La Sí, ahí sacó. Jordan Álvarez aprovechando muy bien allí el batazo, una distancia de 365 pies y una velocidad, la pelota que salió del bate, 113 millas por hora, entonces un batazo, parece que los Astros, otra vez, están recuperando el poder ofensivo después de que fueron apagados en la última entrada. Permitió Artuve para la cuarta, Artuve Score. Permitió Bregman Bregui para la quinta. Y el hombre del cuadrangular, el hombre que el Gio dice que va a tener otro gato y le va a poner Jordan. Dio primera, pasó por segunda, pisó tercera. Un cuadrangular que vale 3 para Jordan. Han ganado 6 a 3 ahora los Astros, ¿eh? Qué partido, partido buenísimo, viene Tucker. Dice Yankee, dice Shio que los Yankees jugando Libertadores, no entiendo el comentario. Hay que los aclare la Shio. Le puso una bola en strike contra Tucker. Muy bajito, a mí no me pareció strike. Se le quiebra la voz al hombre de Burker, que sí, Gio, me parece que lo tiene. Está ahí atragantado, ese cuadrangular de Álvarez, al hombre que está vestido hoy de naranja y azul. Batazo de Tucker y se mete por el jardín derecho. Vamos a tener a Tucker en segunda base. Sigue produciendo los Astros al bat. Eso no para. Sí, y esta, las seis carreras que le han anotado a los Yankees, o más bien a Tylen en este juego, son las carreras que más ha dado en toda la temporada, ¿eh? No había dado un total, no había dado más de cinco carreras. Viene Gurriel al bat, viene Juli. Pero creo que esta va a ser la última entrada que vamos a ver de Telo. Es más, a ver si no lo cambian aquí mismo ya, ¿eh? No, solamente fueron a hablar con él para que se tranquilice, se controle, saque el tercer out, pero ya para la tercera entrada, a cuarta entrada, perdón, creo yo que ya no va a salir el señor Taylor, ¿eh? Festeja a los justinianos del chat, ¿eh? Festeja ahí Lara, festeja ahí la Gio. Tenemos ataque en segunda base, viene Gurriel al bat. Te la viste venir, Armando, te la viste venir, por eso te pusiste la del City Thunder, ¿eh? Te la viste venir, ¿eh? Por eso estás de azul y naranja el día de hoy, ¿eh? Ya me lo presentía, ¿no? Ya me lo Ya, presentía. te sentías el olorcito ahí de la victoria de los Astros el día de hoy. Y la señal ahí de Trevino lanza Taylor y ahora sí una sinker. Tenemos un strike contra Burriel. Tenemos ahí una compañera ahí, ¿eh? Tenemos una compañera. Apareció una hincha de los Yankees, apareció María. ¿Cómo le va María? Cuente de qué ciudad es María. Cuente así, cuéntenos de qué ciudad nos está viendo. Bien ahí, ya no voy a estar Lanzamiento. solo apoyando a los Yankees. Tenemos bola 1, una bola nuestra contra Burriel, una. Cuatro costura entró baja Ya por derecha. por fin tengo a alguien que me va a apoyar con los Yankees, ¿eh? Bienvenida María, sí, díganos de dónde nos escucha. Si le gusta lo que hacemos, denos like, suscríbase al canal. Pues sí, díganos de dónde nos acompaña. Proyecto J es un crisol de nacionalidades. Yo soy argentino, Armando es de Albuquerque, de México, mexicano. Tenemos a la Gio ahí en Salvador, Juan en México, le tenemos a Alec en Tijuana, el tío ahí en Indianápolis.
Es un crisol de ciudades y nacionalidades. Vienen batazo ahora de Gurriel a la zona de full. La van a atrapar de aire, no, sobre la tribuna. Dos bolas strike. Tenemos a Juan en Morelia, ¿no? Y lo... ¡Ah, mira! Apareció el pizarrero de Tampa también. Ya vino a echar su veneno contra los Yankees. La Gio está en Puerto Rico. Felipe está en Tampa. Nos falta alguien de República Dominicana, Armando. Que son armantes ahí del béisbol. Alguien de Dominicana ahí que nos esté viendo. Y nos enseñe. Pues vamos a tener que... Que ellos saben un montón de béisbol. Algo que nos enseñe a nosotros, ¿eh? Por ahí. Batazo ahí de Gurriel y atrapada de aire de Aaron Judge. Cayó el segundo out. Pero Tucker va a llegar a tercera, ¿no? Se queda en segunda base, no quiso arriesgar. Tenemos el segundo out quemado de aire por el jardín central Gurriel. Y viene Dubán, el payano de la Gio. Opción alta la tercera. 6 a 3 ganando los Astros. Home run de Álvarez y de Bregman para los Astros, ¿eh? Viene lanzando Taylor para Yankees. Viene la señal de Trevino. Mira segunda base de Taylor, ¿eh? Lo está mirando de reojo a Tucker. No le gustó la señal que le mandaron a Taylor de Trevino. Pide la segunda señal. Dice Shio que ya te dije que Julius Catcher no mateador. Ahora sí, viene a hacer la Trevino, la acepta el pitcher de Yankees, lanzamiento y batazo de Dubón y la atrapadera nuevamente Aaron Judge por el jardín central, eso fue todo, va para atrás Tucker. Lo pudo cerrar Taylor, pero hubo el daño y ya está hecho. Sí, ya nos agarraron a palos al el pitcher de los Yankees y creo que fue todo para él, ¿eh? Creo que se viene el cambio de pitcher. Tenemos que ver a Framberg, que ya ajustó la mira. Ahí la rotación para Yankees, Aaron Judge, Rizzo y Staton. Vamos a repasar marcadores de la tarde, Armando, de la mañana. Sí, mi querido Juanjo, tuvimos muy buenos partidos el día de hoy, ¿eh? Tuvimos a los Piratas ganándole a Chicago, eso allá en Pittsburgh, 8-7. Sus Cerveceros ganándole a los Cardenales 6-4 ayer en Milwaukee. Marlins 3-2 sobre los Rockies, eso ayer en Miami. En Atlanta tuvimos a los Bravos ganándole 7-6 en otro partido cerrado a los Gigantes de San Francisco. Otra repetición del partido de ayer que fue muy muy bueno, 7-6. Los Dodgers le pasaron por encima a los Rojos, 10-5, eso ayer en Cincinnati, a domicilio. Los Mellizos le ganaron a los Guardianes de Cleveland 1-0 allá en Minnesota. Y los Marineros le ganaron 2-1 a los Atléticos de Oakland, eso allá en la ciudad de Oakland, California. Más tarde tenemos a los Orioles visitando a Chicago White Sox y los Phillies visitando a los Padres de San Diego en la actividad de esta noche en el béisbol de las Grandes Ligas. Usted dijo cerveza y aparecieron los borrachines en pantalla. Ah, mire, no pierda la oportunidad usted, ¿no? Y están ahí, usted nombra cerveza y ya es como predictivo en la pantalla. Salen los borrachines, a festejar tu triunfo. Bien ahí, bien ahí. Dice Juan, viendo el draft de la NBA, ya me dieron ganas de descargar el videojuego. Sabes que está muy bueno, ¿eh? Yo te recomiendo el de NBA Live. Es muy buen juego eso. ¿Ese de 2K? ¿El de 2K o es el de eSport? Es el de eSport, si no me equivoco. Me parece lo que se viene para el año que viene, me parece es el 2K de la NFL, ¿eh? Si mira que el juego de la NFL, no, videojuego, no, nunca me he interesado mucho en él. Porque lo hace eSport, pero me parece que era. Están hablando, charlando para que pueda hacer ya sacar 2K su juego de NFL, de la. Y me parece que es mucho mejor. Lo está ganando, me parece, 2K hace un tiempo atrás a eSport, ¿no? En algunos juegos. Sí, sí, EA Sports, que por cierto, perdió el... Perdió para FIFA, ¿no? Sí, para FIFA, no más FIFA en el EA Sports. A ver si mejora el juego, sí. Tenemos un strike contra Aaron Judge, ya estamos en la baja de tercera. Lanzamiento de Framberg, strike 2, una 4 postura bajita por izquierda. Está lloviendo, ¿eh? Se alargó el aguacero en
La ciudad de Nueva York, esperemos no se suspenda, si hay tormenta eléctrica. Lanza Framberg. Abaniki falla, Aaron Judge, y se va ponchado, tenemos un out. Tiró poquito Aaron, el juez, en la caja de bateo. Junior Anthony Rizzo. Creo que es una lluvia pasajera, estoy viendo aquí el radar y es una tormenta pequeña, pasajera, no creo que vaya a pasar a mayores. Recordamos que estamos haciendo la trivia de IE, de la NFL, para entrar en clima ya de temporada, Tenemos tres corredores, ¿a quién cortarían, a quién mandarían al banco y quién pondrían como titular? Lanzamiento de Framberg contra Rizzo, bola. Bola 1, se fue lejos por derecha. La señal de ahí de Maldonado, lanza Framberg, una sinker bajito, ahora sí, strike 2, calentó el brazo, ahora sí, está on fire Álvarez, Valdés, Armando. Sí, creo que ya por fin agarró el ritmo, ya por fin ahora sí, tratando de encontrar la zona, entonces, mire ahí, otro strike, Sí, está on fire el brazo de Framberg ahora. Sí, entonces creo que ahora sí, ya va a poder avanzar en el juego. Una bola con dos strike. Ya lo ponchó a Yash. Una señal de Maldonado para lanzar Framberg. Batazo a la zona de full. Hicimos igual, una bola con un strike. Ay, mire, hay mucha gente ahí, ya corriendo a las entradas, tratar de protegerse de la lluvia. Es algo que yo tengo. Lleve o nieve, yo me quedo en mi asiento, yo no me voy. Está cayendo el cielo ahí en la ciudad de Nueva York. Sí. Aparece Libby en la pantalla, está enojada Libby por el resultado, le quiere quemar al astronauta el piecito, el traje, fíjate Armando. Sí, ahí se ve ahí, mucho fuego. La señal de Maldonado va a lanzar Framberg. Lanza el pitcher de Astros y lo ponchó nomás, qué buen lanzamiento, una bola curva, se va ponchado Rizzo, está on fire Framberg, tenía razón de allí, y le dio confianza. Finito el señor Framberg, ahora sí. Pero muy titubeante en la primera entrada, pero parece que de a poco se va controlando los dedos. En el hombre del cuadrangular para Yankees. Va a lanzar Framberg y otra espectacular, cuatro costuras, mucho alta por derecha. No, eso no fue strike. Yo no vi como strike, Armando. Pero vi como strike. Le voy a regalar unos lentes para que. La señal de Maldonado lanza Framberg y eso sí se fue a jugar. Ahora sí, una bola con un strike. Nuevamente se fue alta por derecha ahora. Otro golpe a la mandíbula de Ashio. Framberg es tu papá, te dice ahí en el chat. Lanzamiento de Valdés. Se escapó el catcher. Diga Dios que no había nadie en base para Yankees, Si no, podría haberse metido dos bases con ese rally. ¿Sabes? Pero creo que es Aldo Andrés al que se le va la pelota por la lluvia, por el tiempo. Creo Me parece que se viene la suspensión del partido, está lloviendo a cántaros, Sí, es bueno suspender por un momento mientras se pasa la lluvia. Lanza Valdés aquí, abanique flash, está ahí Tony Stride, qué buen lanzamiento ahora, una bola cortante. 3-2, una más y pone 3 en línea, Valdés en esta entrada. Lanzamiento de pitchers y batazo cortito, la toma el campo corto y lo van en primera. Philip Gurriel, eso fue todo, cayó el tercer out, rapidito lo cortó, lo terminó. La baja la tercera, Valdés. Oiga, y le cuento, se viene el momento que estábamos esperando. Se viene el draft de la NBA, ya salió el comisionado Adam Silver, a básicamente empezar el draft, entonces se viene lo que estamos esperando. OK City Thunder va a escoger segundo, vamos a ver qué sorpresas se vienen, pero la verdad tenemos muy, muy muy buen talento en el draft, entonces a ver qué es lo que nos dispara la noche el día de hoy, pero se vienen cosas emocionantes en el rato. Va a venir Siri a batear, Maldonado y Altuve, la rotación. La CIO está acusando ahí que los Yankees mandaron a llover para parar el partido porque están jugando mal.
Chío, no se le olvide que usted fue al Cuscatlán y se puso a regar el campo para que afectaran a la selección de Estados Unidos, ¿eh? Entonces, todo se vale, ¿eh? Todo se vale. Vamos a entrar a alta la cuarta cuando volvamos. El partido de trámite rápido, Armando. Hasta ahora. Sí, muy rápido se nos ha ido, igual que el partido de ayer, ¿no? El partido de ayer, las primeras 7 entradas se fueron volando, pero las últimas dos, bueno, se vino todo el suspenso, es donde básicamente se definió todo el juego, ¿eh? Tengo otra noticia para dar, Armando. Tengo los corredores mejores pagos de la NFL. A ver si consiguen lo que se les paga con lo que realmente rinden adentro del emparrillado. En el primer lugar está Ezequiel Elliott. Gana 18.2 millones. Segundo lugar para Derrick Henry. Gana 15 millones. El tractor de los Titans. Devin Cook de los Vikings. 11.9 millones. Cuarto lugar para Joe Mixon de los Bengals. 11.4. Y quinto lugar estaría Christian McCaffrey de los Panthers, 8.8 millones. ¿Consigue esto, Armando? Yo para mí está sobrevaluado ahí, el primero para No, Ezequiel Elliott, ¿no? no coincido, ¿eh? Para mí, yo pondría en primer lugar a Christian McCaffrey. Es el mejor corredor de toda la liga. En segundo, ahí lo dejo. Lanzamiento aquí de Taylor, que sigue lanzando toquecito suave a la zona de full de City. Tenemos un estrés por full. Está Comente, asustado comente. ahí, Siga Paul. comentando, siga Ah, comentando. le decía, Derrick Henry, perdón, McCaffrey para mí el número uno, Derrick Henry el número dos. Y luego tenemos al corredor de los Vikings, recuérdeme el nombre, Davin Cook. sí, él lo pongo número 3, Ezekiel Elliott número 4, y por último ponemos al corredor de los Browns, el señor, ahí va el batazo, lo dejo. Batazo de la zona, la toma el tercera base y lo queman en primera base, sí, queman en primera base, sí, le tenemos un out. Sí, Eso y que al corredor de los Browns es el que está por último. pero quiere decir que está sobrepagado. Ese que le dio, te Armando, ¿no? Ah, sí, no, sí. Elliot no desquita el sueldo, ¿eh? No desquita el sueldo. Y el contrato que tiene McCaffrey, lo que le pagan es una miseria, ¿eh? Comparado a lo que él hace en la temporada. Y yo sé que se lesiona mucho, pero cuando está básicamente en forma, que está con buena salud, el hombre es un monstruo, ¿eh? Gracias, Taylor. A Maniquí Flash, Maldonado. Tenemos un strike. Lo tenemos en out, se Pero fue quemado en primera base, Siri. también tenemos que entender que la razón por la que se lesionan mucho es porque dependen mucho de él los Carolina Panthers. Entonces, no me sorprende que se lesione muy a menudo, pero no es porque esté en mala condición, es que lo usan demasiado. Lanzamiento de Taylor, por abajo, una buena strike. No, estoy sorprendido con lo poco que se le paga a Christian McCaffrey, Sí, es una miseria, la mera verdad. Es más, se me hace que usted en Proyecto J va a hacer más dinero que lo que hace McCarthy en un año, ¿eh? Lanzamiento de Taylor, bola baja, ahora baja por izquierda, dos bolas, un strike. Dice Juan, la NFL y el gobierno van de la mano, o estoy equivocado, como en todos los deportes, ¿eh? Igual que en la Liga MX, igual que en el béisbol, igual que en la Liga en España, igual que en la Liga Premier, en todos los lugares pasa, ¿eh? La cultura de Taylor encontró bajita por izquierda, tres bolas, un strike, entonces tenemos un out. Lo tenemos a Maldonado el bate. Fíjese, mi querido Juan, qué casualidad que en México no hay doping, solo cuando salen a jugar en torneos internacionales, ¿eh? Qué casualidad. Patazo a la zona de full de Maldonado, 3-2 por full, tres bolas, strike, cuenta llena. Y sí, creo que también aquí en Estados Unidos es lo mismo, con la NFL. Ya vemos los casos de abuso contra el dueño de los Commanders. Y no sucede absolutamente nada. La señal de Trevino para el Trilón. Lanza el pitchers. Patazo. La toma la tercera base. Y de Jamie LeMahieu a primera. Una atrapada de Anthony Rizzo. Se va el segundo out. Parece que se calmó la lluvia un poco, es mi imaginación. Sí. Se va Maldonado. Quemado en primera. Viene al tubo a batear. Dice mi querido Juan, ¿cómo ve básicamente la demanda de Brian Flores contra la NFL?
Creo que van a llegar a un arreglo, la mera verdad. Esto se va a resolver fuera de los tribunales. Creo que le conviene a los dos, porque lo dejo, mi querido Juan, Paco. Tenemos una curva hermosa ahora de Taylor contra el tubo, strike uno. Entró bajita por el centro, pero qué hermoso lanzamiento de Taylor, ¿eh? Qué hermosa curva lanzó. Tenemos un strike. El señal de Trevino. Va a ser Taylor. Bola baja ahora, bala. Esa cutter se fue bajita por izquierda. Bola uno, una bola en un strike. Le decía a mi querido Juan, creo que van a llegar a un arreglo, le conviene a los dos, porque si Brian Flores llega hasta las últimas consecuencias, yo le aseguro que lo vetan, ¿eh? Lo vetan igual que vetaron a el Bate mariscal eso de al San tube, Francisco. se mete, para mí se metió eso, vale. Va al tube a tercera, me parece. Al tube, no, se queda en segunda. Buen batazo del torpedo. Bajita, Esa ráfaga entró bajita por el jardín izquierdo. Mirá, Armando, mirá pasar. Mirá cómo sale para allá. Sí, Ahí va, la ráfaga del tube. Fíjate, exactamente ahí. fíjate. Ahí, a donde va la ráfaga, ahí en la pantalla. La manda al tube. Tenemos al tube, el torpedo en segunda base para los Astros. Oiga, le cuento que ya se hizo la primera selección en el draft de la NBA y el Orlando Magic con la primera selección seleccionan a Paolo Banchero, el delantero de la Universidad de Duke. Entonces se va como el primer seleccionado en el draft de este año 2022, Paolo Banchero con la primera selección en el Magic. Lanza Taylor aquí, bola, bola 1, se va lejos por derecha, se lanza Taylor contra Bradley. Es una bola. Un Felipe que es fanático de la NBA, Felipe. Sí, el equipo Fanático. de él es son los San Antonio Spurs, si no me equivoco. Una señal de Trevino, va a ser Taylor. Ahora sí, una curva preciosa de Taylor y una bola en strike. Entró bien por el Mi querido centro. Juan, pero le Sí, decía mi Armando. querido Juan, si Brian Flores no llega a un acuerdo con Roger Goodell y compañía, yo le aseguro que me lo van a vetar, igual como hicieron con Kaepernick, ¿eh? Entonces ahí mucho cuidado también, no queremos que Brian Flores se quede fuera de la NFL tampoco. Lanza Taylor y una cuatro costuras se fue por derecha. Los bolas en strike. Le cuento, mi querido Juanjo, que se viene la selección del Oklahoma City Thunder. Está en el reloj ahora. Les quedan 3 minutos para decidir por quién se van. Todo parece ser que va a ser Chad Holmgren el jugador que van a elegir, ¿eh? A ver si ese es el caso. La señal terminó para lanzar aquí Taylor. Batazo. La toma ahí en segunda base de Gleyber Torres para primer barrizo. Se fueron más, va para atrás. Se fue la alta de la cuarta. Sin pena de gloria para Astros. Van a ir los Yankees a el bat. Dice Felipe, se viene el OK. Sí, mi Felipe, estoy emocionado, ya quiero saber quién va a ser la selección de mi Oklahoma City Thunder. Y todo parece indicar que va a ser Chad Holmgren, ¿eh? A ver si ese es el caso. Yo sé que hubo una controversia porque no quiso entregar los análisis médicos, entonces a ver si eso no le afecta, pero creo que sería la mejor opción para el Thunder. Viendo cómo los jugadores que tenemos ahorita, creo que sería una muy buena elección, se acoplaría muy bien con el talento que tenemos en el Oklahoma City ahorita. Van a ir Torres, Hicks y Kiner Falefa a batear la rotación para Yankees. Dice Juan que Paolo Banchero es elegible para jugar para la selección de básquetbol de Estados Unidos como la de Italia. ¿Usted con quién quiere que se vaya, mi querido Juan? Yo creo que sin pensarlo va a elegir Estados Unidos, ¿eh? Dice Shio Albuquerque, no, ese reporte no incluye a nadie más que Oklahoma. Sí, mi querida Shio, ya hablamos del Orlando Magic, fueron los que dijeron primero. Ahora le toca elegir a Oklahoma. Y ya que se vengan los demás equipos, entonces estaremos hablando de ellos, ¿eh? No puedo decir quién van a escoger los demás equipos porque no lo sé. Eso lo vamos a ver ahorita dentro de un rato. Dice que Juan, que los Rockets son el tercero para elegir. Sí, mi querido Juan, los Rockets se vienen también. Está pizarreando el otro auto, quedan los Astros, ¿eh? Pulgar arriba para el equipo de Astros el día de hoy. Le da la confianza a Ahorita, Valdés en la lomita. Chivo anda muy alzadita, porque van ganando sus Astros, pero cuidado, porque los Yankees en cualquier momento despiertan. Así es que cuidadito, Chivo, cuidadito.
Le cuento que la selección del OKC Thunder ya fue enviada, entonces vamos a ver a quién selecciona el OKC Thunder el día de hoy. Vamos a entrar en la baja de cuarto cuando volvamos. Un Yankee Salvat. Felipe, se me hace que Chio no ni sabe que tiene equipo de básquetbol ahí en Houston, ¿eh? Por eso le digo todo. La Chio le va a los Supersonic de Seattle, como yo. Nos quedamos con el equipo de los Supersonic. Van a ser front Ah, back. entonces le va al Oklahoma City Thunder, ¿no? Porque de ahí Batazo, salió Ricky el. Falla, Torres, tenemos un strike, Armando. De Y ahí salió el no, Thunder, no. ¿eh? Una vez que fue el City Thunder, no, ya no. Nosotros éramos hincha del color verde y amarillo del Supersonic, Armando. Ahí con Joe Payton Sean Kemp. y John Kahn, que perdimos ahí con Jordan la final. ¿Quién no Lanzamiento de perdió contra? Valdés, una bola, un strike, ahora se fue bajita por izquierda el lanzamiento de Framberg. Lanza Framberg, otra vez lejos por izquierda. No, le da como strike y ahí ayudita para Yankees, Armando. Una dudosa para Yankees. Le da como strike. Sí, Para mí se entró la afuera para mí eso. también. Una buena strike entonces. Sí. Aparecieron maletines de Albuquerque que para ayudar a ir a los Yankees, ¿eh? Enviamos el maletín. Sí. Va a lanzar ahí la señal de Maldonado para el Serpentinero. Lanza Valdés. Abanique falla. Y lo ponchó a Torres. Tenemos un out. Y le cuento que Oklahoma City Thunder selecciona a Chet Holmgren, el delantero de la Universidad de Gonzaga. Este tipo que mide básicamente 7 pies de estatura, no sé cuánto sea eso en metros allá en México, en Sudamérica, pero para mí una muy buena selección, para el Oklahoma City Thunder, un tipo de 20 años de edad, más que sí, muy livianito, apenas 195 libras, ayúdenme si alguien sabe cuántos esos son kilos, pero muy livianito el tipo. Tenemos un strike ahora contra Hicks. Buen lanzamiento ahí, ¿eh? Alto por derecha se le metió Aaron. Tenemos un strike. Lanzamiento de Framberg. Bola abajo ahora. Bola 1. Entró dando saltitos en la tierra. Esa sinker de Valdés. Una bola en strike. Señor Lanza Valdés aquí. Qué feo lanzamiento. De lo peor que hemos visto en la noche, Armando. Y creo que te digo que la pelota estando mojada, creo que es más fácil que se te vaya y creo que ahí le pega una mala jugada el clima al lanzador de los Astros, ¿eh? Si había algún hombre en base, sería una carrera. Habría significado, me parece, ese mal lanzamiento de Valdés. Lanzamiento ahora de nuevo. Batazo, le toma campo corto. Lo queman en primera base. Moves out. Pone una conexión campo corto con Jolly Gurriel. Dice mi querido Juan que del 4 al 10 tiene a Sacramento Kings seleccionando, luego Detroit Pistons, Indiana Pacers, los Trailblazers de Portland, los Pelicans de Nueva Orleans, los Spurs de San Antonio y los Wizards de Washington. Sí, perdón, se hablaba de que Detroit podía quedar otra vez a primero, y terminaron quedando sexto. Entonces, allí se le durmió un poco a Detroit. Lanza Framberg, así precioso allá, recta alta contra Kiner, tenemos un strike. Ahora Houston en el draft de la NBA, que ya están en el reloj, ¿eh? A ver, mi querida Shio, ¿quién quiere para sus Houston Rockets? Lanza Framberg, batazo cortito, la toma de nuevo Framberg Valdés, a primera para Juli, cayó el tercero. Van los Yankees aquí. Volviendo al béisbol, un Armandito que hoy habla de básquet, como viene perdiendo sus Yankees, Armandito lo conozco, hoy habla de básquet. De bueno, Cambiando el Yankees. tema un poco, ¿no? Te cambia Cambiando el el tema un tema, sí. poco, Esto sí. es básquet para Armandito, se está haciendo ahí, lo conozco, Armando. Veremos si viene Taylor a lanzar. Leo Valdés. Va a venir a batear Bregman, va a hacer la rotación Álvarez.
y Tucker. Cuando volvamos. La Gio pide el chicharito para los Thunders. Sí, ocupamos a alguien que vaya por las cervezas después del partido, ¿eh? Está contento el astronauta ahí, ¿eh? Lugar arriba para los Astros, ganando el primero de la serie contra Yankees. Este partido que si proyectamos a futuro puede ser de una final de liga, ¿eh? Sí, me parece correcto. Vamos a repasar ahí, ya lo dimos antes, pero vamos a repasarlo. Tenemos el ranking nuevo de la FIFA de selecciones. Está primero Brasil, segundo Bélgica, tercero mi selección Argentina, cuarto Francia, quinto Inglaterra, sexto España, séptimo Italia, octavo Holanda, Países Bajos, como se lo conoce ahora para los millennials, para los viejitos como nosotros sos Holanda, Armando, ¿no? Sería. Sí, para nosotros es Holanda y así se queda. Portugal en noveno lugar, décimo lugar para Dinamarca, onceavo lugar para Alemania y décimo lugar para el Tri, el equipo del Tata. ¿Qué pasará con México en el Mundial? Eso sí que es un incógnita, Armando, lo que puede pasar con México en el Mundial en Qatar, ¿eh? Realmente, ¿sabes que cada año, para cada Mundial, más o menos tengo una idea? Digo yo, sí, vamos a pasar de zona de grupos, vamos a llegar a tal lugar. Pero este año realmente se ve una incógnita que tú dirías, no tengo ni la menor idea de lo que vaya a pasar. Jugando así como estamos jugando hasta ahorita, si bien nos vale, sacamos un empate a Polonia, nos golea Argentina y por ahí sacamos un empate contra la otra selección, no recuerdo el nombre ahorita, pero... Arabia Saudita la... y Polonia sería la zona. Sí, era eso, y realmente no sé qué es lo que va a suceder, la mera verdad. Ojalá que por el bien del fútbol mexicano se arreglen las cosas, pero lo veo muy difícil. Tenemos un strike contra Bregui. Viene señal de Trevino para Taylor. Y hacen los pitchers por abajo, ahora por izquierda, una bola, un strike. Nos dicen los chicos aquí, yo voy un poco atrasado, pero dicen Juan y Trejo que Houston Rockets elige a Jabari Smith Jr. de la Universidad de Auburn. Lanza aquí, Taylor, a ver que falla, Break Maestro 2, una recta bajita, una sinker de Taylor. Una bola con dos strike. Te va a celebrar la selección que eligieron los Houston Rockets, ¿eh? Estamos en alta la quinta. La señal de término para Taylor. Lanzamiento y le ponchó nomás a Bregman. Strikes out para Bregui. Tenemos un out. Se viene Jordan Álvarez, el hombre del jonrón. El ídolo del Gio. El ídolo de las multitudes. Se fue la pausa. Me parece que le van a sacar a Taylor. No seguimos. La señal ahí de Trevino va a lanzar Taylor. Bola alta, era alta por izquierda. Bola 1. Yo pensé que le iban a sacar en la tercera entrada, ¿eh? Que iba a ser la última, ¿no? Sí. Lanzando bastante, ¿eh? Taylor, ¿eh? Sí. Estamos en la mitad del partido. Lanzamiento, bola alta ahora por derecha. Una para cada lado. Bola 2. Ya se está jugando en Chicago, Armando. Los Media Blancas y los Orioles, ¿eh? 0-0. Ya comenzó el juego allá. Bola 3 ahora contra Álvarez. Sí, y te cuento, mi querido Juan, que aparte de estar alto, el tipo es muy bueno tirando de... Chabrera es muy bueno tirando de 3, ¿eh? 42% es su promedio tirando de 3 puntos. Tenemos un batazo en la zona de fútbol de Álvarez ahora. 3 bolas, un strike. Lanzamiento y ese es 2, trae 2, una contra costura, entró por derecha.
Sí, Felipe y Juan, ahí si sí saben de algún cambio o alguna noticia de última hora, ahí nos dejan saber, para estar al pendientes también. Con Tallena contra Álvarez. Tenemos un out. La señal lanza Taylor y batazo de Álvarez a la jardín central y se metió ese batazo. Buen batazo de Jordan a segunda base. Jordan no se queda en primera, no quiso arriesgar. Tenemos un nuestro en primera. Ya debería de ser todo para Telen, ¿eh? Creo que ya dio lo que tenía que dar el día de hoy. Si no lo sacan ahora mismo, yo le aseguro que el siguiente bateador va a remolcar una carrera. Álvarez a primera. Se viene Tucker. Me parece que está para Lucas Lash el partido, Armando. Sí. Dice Juan, que te tienes que acostumbrar, Juanjo, a las medidas inglesas que se usan acá en Estados Unidos, ¿eh? Yo sé que soy L juvenil en todo lo que es deporte para Estados Unidos. Mis casacas de NFL son la L juvenil. Soy tan chiquito, Armando, para que te quiera. Talle pitufo pido cada vez que voy a comprar. Casaca de béisbol y de casacas de la NFL. Para hacer Taylor, la señora de Trevino. En el lanzamiento y batazo de Tucker al jardín central y se mete también. Tenemos Álvarez a segunda. Tucker a primera. Está Te para dije, ¿eh? Se salir. está dando en esa cara a Taylor, ¿eh? Está para salir ese pitcher. Sí. Te digo que me sorprendió que haya salido para la cuarta entrada y que esté todavía ahí. Festeja el astronauta. Pulgar arriba. Ahora. Algunas malas lenguas dicen que la Gio. El astronauta. Se va a ir a batear lanzamiento y eso es. Lo tenemos a Gurriel, el bat. Tenemos un strike ahí, una contra costura. Entró alta por izquierda. ¿Recuerdas cómo ayer me decías de que no entiendes cómo cuando un lanzador está tirando una joyita llega el manager y lo saca? Bueno, aquí al revés, yo no entiendo cómo cuando un pitcher está tirando mal, aún lo dejan, ¿eh? Tenemos una nueva selección armada ahí de los Kings. Si te fijaste, ahí te pone Felipe. Sí, veo aquí que acaba de entrar, aquí lo ven en la computadora. A ver, ¿a quién eligieron? A Keegan Murray, de la Universidad de Iowa. Ayer te comentaba, para mí el partido de los Giants lo perdió el coach cuando lo sacó Rodón, ¿eh? Se va Sí, sí, ponchado sí. Gurriel. Qué flojo el Juli, ¿eh? Nunca lo vi Ah, jugar bien mira, a Juli, ¿eh? por fin Taylor sacando algo, ¿no? Pero le decía yo, es lo que no entiendo, ¿por qué si ya sabes que desde la tercera entrada, cuarta entrada, Taylor está pichando mal, ¿por qué no tienes a un lanzador calentando? Si te fijaste, apenas ahorita empezó a calentar el lanzador de los Yankees, se me hace increíble que no estés listo, que no estés preparado como coach o como entrenador, sabiendo que en cualquier momento van a agarrar a palos a Taylor. Toquecito a la zona de full de Dubón. Tenemos un strike. Apareció tu archirrival Armando ahí en el chat, ¿eh? ¿Cuál de todos? Ah, mire, llegó el paparulo de Crucitos, güey, Rockets con un robo que cayó en su. A ver, cuéntame más, Crucito, cuéntame más, ¿qué te refieres? ¿Crees que lo que fue Keegan Murray, no, no, perdón, Jabari Smith, crees que es demasiado jugador para Rockets? Ata su dúo en alto y le atrapa. Se fuera más el tercer out. Buena atrapada de aire ahí. El ingeniero izquierdo. Aaron Hicks. Los Yankees. Se van los Astros. Una lástima. Tenían hombres en primera y en segunda. No pudo cerrar Taylor, Bien, ¿eh? Al final. dice Crucito que si tenemos alguna opinión en el draft, creo que las primeras dos selecciones, creo que lo que esperábamos, sí me sorprende un poquito lo de Rockets. Creo que como dices, les cayó del cielo, ¿eh? Les cayó del cielo Jabari Smith. Ya le comentaba aquí a toda la audiencia de que muy buen tirador de 3 puntos, tuvo un acierto de 42% de porcentaje en su carrera en el colegio. Entonces, sí, concuerdo contigo, creo que les cayó del cielo ese jugador. Se van a ir a batear la rotación para Yankees, Trevino, Gallo y LeMahieu cuando volvamos. Baja la quinta. Ah, mire, mire, mire lo que dice Crucito, dice Go Yankees, eso tenemos que ponerlo en, no sé, en el VAR y para que se quede ahí para el día de que diga que los Yankees no son buenos. Para mí estuvo tomando Happy Dad, Luisito Azuay, Armando.
Dice Cruz que lo que es Jabari Smith, que es una bestia, deportivamente hablando, en el buen sentido de la palabra, él cree que debería de irse primero. ¿Sabes, mi querido Cruz, que sí, lo puedo ver? Pero creo que a la misma vez lo que fue el Magic se impresionó con Banquero. Creo que Banquero se pudo vender muy bien. Creo que habló muy bien enfrente de la media, de las cámaras. Entonces, creo que hizo muy buen trabajo allí, tratando de venderse, lo hizo bien. Yo para mí, después de lo que escuché de Banquero, diciendo que él era lo mejor del draft y todo, no me hubiera gustado que hubiera llegado al Thunder. No me gustan las divas en los equipos. Entonces, yo estuve contento con lo que eligieron el Oklahoma City Thunder, y creo que sí, lo que es Rackets, se lleva un muy buen jugador. Creo que va a ser de lo que va a sobresalir en los siguientes años. Entonces, para mí, muy buena elección para los Rockets de Houston. Este vos el Yankee Metro. El que dice los Yankees, que pon corazoncito en la transmisión, ¿eh? Mientras vino a batear. Y se está ganando los Astros. Se viene Treviño, que va a ser el salvador de los Yankees aquí. La señal ahí de Maldonado va a lanzar Framber Valdez. Mal lanzamiento, hay una curva. Fue lejísimo por izquierda. Es la tercera de lanzamiento que vemos así, de lanzador Los de Astros. Houston, perdón, de Houston, que se le va la pelota hacia la izquierda, ¿eh? Se descalibra la mira cada tanto a Framber. Lanzamiento ahora aquí del pitcher. Ahora sí, una contra costura. Entró alta por derecha. Una bola en strike. Ah, mire lo que dice Diana, Go Yankees y en letras mayúsculas, ¿eh? Me duele Lanzamiento. aquí. Y una sinker bajita. Strike. Una bola con dos strike. A Diana. Ay, Diana. Estuvo tomando Happy Dad también Diana, hermanito, me parece. La limonada con alcohol que nos patrocina Armando. Lanzamiento, batazo aquí de Trevino a la zona de full. Hacemos igual una bola con dos strike. Sí, la bebida Happy Dad, que es gluten free y es de limón, ¿eh? Lima limón. Final allí de Maldonado para Valdés. Una bola con strike. Estamos en la baja, la quinta. Lanzamiento, bola alta ahora nuevamente. Cada tanto de lanzas esas bolas, curvas que se van alta. Dos bolas con dos strike. Dice mi querido Juan, Armando, sabes traducir mejor que yo. Pues no sé qué habré traducido, pero ahí le hacemos la luchita, ¿no? La última vez que vi a los Detroit Pistons fue cuando jugaban Rodman, Isaiah, los Bad Ah, los Boys. Bad Boys, Los Bad los Boys, Bad Boys. batazo alto aquí de Trevino y lo quema de aire. Ahí está, Carter, tenemos un out. Yo le cuento que eso sí era básquetbol, ¿eh? Eso sí me encantaba cómo jugaba ese equipo. Yo le aseguro que si ese equipo el día de hoy jugara en la NBA, no tendrían oponente, ¿eh? Creo que arrasarían con todos los equipos, porque los de hoy, los tocas y se duelen, se tiran al Yo suelo. para mí, te lo voy a decir así, para mí terminan presos, Armando, porque lo que pegaban esos Pistons me parece que no terminaban el partido, van presos ahí con lo que pegaban. Tenemos ahora sí una sinker contra Gallo. Sí, pero era un espectáculo verlos jugar, ¿eh? A mí me encantaba ver jugar a ese equipo. Tenemos un strike, tenemos un out, lo tenemos a Gallo al bat. La señal. Lanzamiento de Valdés y tenemos ahí strike 2, otra sinker. De Framberg. Nos confirma Juan que los Pistones de Detroit eligen a Jaden Ivey de la Universidad de Purdue, allá en Indiana. Está enojado Libby. Él lo quiere quemar el astronauta. Lo quiere quemar el traje. Lanzamiento de Valdés aquí. ¡Ahora que falla Gallo! Tenemos el segundo out. Ha quemado Gallo. Straps out. Por Framberg Valdés. Se le enfrió el bate a los Yankees, Armando. Hace un rato largo ya, ¿eh? Sí. Creo que allá por la séptima o octava entrada, creo que otra vez vuelven a aparecer. Así son, ¿eh? De repente se enfrían y luego vuelven a aparecer.
después de un rato. Entonces, a ver si es el caso. Viene DJ. En la baja la quinta, ganando 6 a 3 Astros. Lanzamiento aquí, una sinker preciosa de Valdés contra Lema Hugh, tenemos un strike. Hemos hablado de fútbol, de básquet, de NFL, tocamos todos los temas, Armando. Falta hablar de golf y tocamos todos los deportes, ¿eh? Lanzamiento aquí, bola bajita contra Lema Hugh, una bola con un strike. Hablando de golf, ¿se ha escuchado acerca del la liga, la Liga Saudita? Sí, el show que traen allí, ¿no? De que todos los que se van para allá no van a poder jugar en básicamente la liga acá en Estados Unidos, y se está armando allí una buena novela, ¿eh? Se lo llevaron a Dustin Johnson, a Patrick Reed y a DeChambeau, ¿eh? Sí. Strike 2, una sinker bajita de Valdés. Jugadores todos para Ryder, ¿eh? No van a poder jugar para representar a Estados Unidos en la Ryder, ¿eh? Ni de Jambon, sí, ni Dustin Johnson, ni Patrick Reed. Tenés dos ganadores. Mickelson se había ido también, ¿no? Mickelson ya se fue. Fue el primero que se fue. Sí, ¿no? Lanzamiento de Valdés. Batazo a la zona de full del Lema Hugh. Tenemos una bola con strike. A Tiger Woods le ofrecieron una millonada, ¿eh? Creo que se rumoreó que por ahí hasta casi cerca de $1,000,000,000 sí, para irse, y les dijo que no, ¿eh? Les dijo, no, yo aquí estoy bien, gracias por la oferta, pero no me interesa. A Tiger y a Niklaus, ambos dijeron que no. Dice Juan que los equipos de la NBA no deberían estar ocupando un lugar, es decir, equipos que no aportan nada. No, no te entendí el comentario, querido Juan. Se va ponchado, Lema Hugh. Eso fue todo para Yankees armando aquí. Empezó el hombre. Está on fire el brazo de Valdés ahora, ¿eh? Vale, y le cuento que la siguiente selección en el draft va a ser de los Pacers de Indianapolis. Va a venir a batear José Siri para los Astros cuando volvamos. Vamos a entrar en alta la secta, ya estamos en la mitad del partido, Armando. Chivo ya se quedó dormida, ¿eh? Chivo está de viaje, volviendo a su casa. Estaba en el trabajo, me parece. Sí, es la hora que va manejando. Van a venir Siri, Maldonado y Altuve, la rotación para Astros, ¿eh? A lo mejor para ahorrar gasolina, fue en bicicleta el día de hoy. Está cara la gasolina en Estados Unidos, ¿no? Sí, carísimo. Acá, al menos aquí donde vivo, el galón está casi a $5. $5 el galón. Yo sé que ustedes allá lo usan en litros, ¿no? ¿Lo miden por litros? Lo medimos en litros, pero yo, gracias a Dios, mi trabajo queda a 6 cuadras de mi casa. Así que voy todas las mañanas caminando. Igualmente llego tarde, siempre llego 10 minutos tarde a trabajar. Y estoy a 6 cuadras, Armando. Impresentable lo suyo. No, le pasa, meto la excusa, no, paso por la panadería y paro a comprar bizcochitos para llevar a la oficina si tomamos con el café. Esa es la excusa que siempre mando. Los bizcochitos de la panadería. Eso sí. Me dice Juan, ¿qué equipos de la NBA no deberían de estar jugando ya que no aportan nada? Se me vienen dos en mente, uno de ellos el Magic, Orlando Magic, que seleccionó primero el día de hoy, obviamente porque son uno de los equipos más malos. Y el otro para mí, Sacramento, ¿eh? Esos dos equipos cada año no hacen absolutamente nada. Por ahí los Lobos de allá de Minnesota, los Timberwolves, se salvaron este año porque entraron a lo que es la postemporada, pero también es otro equipo que año con año, ¿eh? No hace nada, pero por seguro Sacramento y Orlando Magic, que para mí son de los más malitos. Hay una nueva selección, dice Juani, ¿eh? Los Pacers. Sí, Benedict Mathurin de Arizona, es lo que es a que seleccionan los Indiana Pacers. Aquí lanzamiento, sigue lanzando Taylor, me parece. Sí, una entrada más para Taylor. Tenemos un strike contra Siri. Una bajita por derecha lanzó Jameson. Y el chico lo estoy viendo en la televisión, en la computadora, y le digo que parece que va a un velorio, ¿eh? Ni una risita, ni nada, no emoción. Parece que le acaban de decir que se acaba de morir un familiar, porque realmente no hay ni una sola emoción de él.
Para mí no se quería jugar a Indiana, se quería jugar a otro Sí, lugar, se quería sí. ir a Los Ángeles, se quería ir. Batazo a No, la zona ¿sabe full de qué? City. Tenemos dos strikes acá, Armando, contra City. ¿Sabe qué? Cuando le dijeron, va a ir a jugar a la tierra del tío Rules, dijo, no, 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 por favor, no. Lo tengo que aguantar al tío, dijo, Mándenme lo a tengo que cualquier aguantar al lado. tío, me voy a jugar a otra ciudad, dijo, por favor. Tenemos dos strikes contra José City para Astros. Estamos en alta secta aquí, volviendo al béisbol. Viene a señal de Trevino, va a lanzar Taylor. Gracias Jameson, batazo alto de Siri y lo va a quemar de aire. Es campo corto. La toma DJ de Mahiu, tenemos un out. Bajo ese Siri. Llega el próximo, dice Taylor. Viene Maldonado. Le aseguro que no importa dónde terminen, ya sea en el equipo más malo, en la NBA, donde sea, yo le aseguro que con los millones de dólares que les van a pagar, están contentos, no, no hay ningún problema porque realmente te resuelven la vida ahí. Llegó la pizarrera de su casa, ahí volvió a escribir. Dice Gio, gracias al público que aporta. Gracias, Gio, gracias. Batazo a la zona de full de Maldonado, tenemos strike 1. Oiga, rapidito si nos está yendo el juego el día de hoy, ¿eh? Y sí. Ah, mire, Maldonado lo que batea, 1.49. No, es impresentable eso, ¿eh? La señal de Trevino. Para Jamison Taylor, el serpentinero de Yankees. ¿Quiere usted con un jugador que batea 149 en 60 partidos? A la banca, Armando, a la banca. Baja, bola bajito ahora. Yo Bola 1. ni a la banca, yo lo mandaba a la filial de las ligas menores y subía a alguien más que, no sé, que pudiera aportar un poco más, porque batear 1.49 en la temporada realmente en la ofensiva es muy poco, es impresentable, la mera verdad para mí. Lanza aquí Taylor y batazo alto a la zona de full de Maldonado y la atrapa de DJ LeMahieu. No, sobre la tribuna, sobre la tribuna. Distraídos por full. Yo me sentaría con otro que me sentaría en Astros es con Juli Gurriel en pregunta. Vení, vení, Juli. A ver qué pasa, amigos. Te estamos pagando una millonada. Al bat casi no producís. Te equivocás al guante en primera base. ¿Qué pasa, amigo? ¿Tenés problemas así con tu novia, familiares? A ver. ¿Necesitas alguna ayuda? Porque está, no lo he visto jugar siempre mal a Juli Gurriel, Armando. ¿Sabe qué es el problema? Que no está tomando Happy Dad Ah, y le puede están ser, dando algo más. Puede ser eso. La señal de Trevino. Pero hablando en serio, hablando, no lo vi nunca jugar bien a Juli. Y es una super figura Sí, sí. de la Major League. Bola Sí, no, 2. sí. Muy de acuerdo. Dos bola 2 strike. Maldonado al bat. Tenemos un out. Alta de secta. Lanza Taylor y batazo a la zona de fútbol. Nuevamente Maldonado. Seguimos iguales. Dos bolas, dos strike. Dice Gio que llegó a ver el final. Sí, creo que llegó a ver lo mejor del partido. La Gio se quiere subir al tren ganador de los Astros, ¿eh? Sí, pero no va a contar con que los Yankees van a remontar. Esto sí, igual, batazo nuevamente a la zona de full de Maldonado. Seguimos igual, dos bolas, dos strike. Sigue lloviendo ahí en New York, ¿eh? Seguimos. La señal de Trevino. Lanza Taylor. Batazo de y la toma en su base. Gleyber Torres a primera para Anthony Rizzo. Tenemos dos outs. Qué flojo el bat Maldonado, ¿eh? Qué flojo. Sí. A ver, la verdad, sí, si yo fuera él, a mí me daría pena, ¿eh? Viene el tubo a batear. Vamos, eso me gustas. Vamos, eso me gustas. El que no puso me gustas en la transmisión, ¿eh? De modo out. Sí, y si es la primera vez que nos acompañan aquí, díganos de Batazo dónde al nos tube, que se acompañan. mete, se mete, se mete, se batazo al tube nuevamente a lo profundo, lo agudo, el jardín izquierdo. Al tube, segunda base, el torpedo. Otro más igualito, igualito al de la otra entrada, Armando. Ese batazo de José. Ahí sale el batazo. Míralo, míralo que sale.
Ahí sale, sale, sale. Míralo. Salió el batazo al tuve ahí, a lo profundo, al agudo del jardín izquierdo. Vemos al venezolano en segunda base. Sí, muy bien ahí, muy buen batazo. Y yo todo esto se lo apunto a Aaron Boone. Sigue sin hacer cambio. No sé qué es lo que está esperando, la mera verdad. No sé si quiere que el partido se lo saque. Y mire, ya por fin dijo, no, ya es todo. En las regaderas, traemos a alguien más. Pero creo que demasiado tarde, ¿no? Creo que el daño ya está hecho. Y como te digo, no entiendo la verdad por qué se tardó tanto en poner a alguien a calentar, ¿eh? Apareció el pizarrero de mi hermano ahí en el chat. Hincha de Boca. Ah, mira, el que le va al equipillo de barrio. Hincha de Boca. No, respeto, me respeta el equipo de Boca. Y respeto que le retengo el sueldo de Proyecto J, señor. ¿Cuál sueldo si no me ha pagado nada? Estoy a punto, a punto de irme gratis al mejor postor, ¿eh? Tenemos una nueva selección en el draft, Armando, ahí, dice Juani. Sí. Acaba de llegar la selección de los Trailblazers. Sheldon Sharpie, de la Universidad de Kentucky, de sus 9 años. Mide 6'5", pesa 198 libras. Y fue lo que seleccionaron los Portland Trailblazers. Lo pedí y me hizo caso ahí el coach de los Yankees. Sé quién viene. Lucas Laya, Armando. Dice Alejandro que el mejor equipo de América, papá, le ganamos a todos. No sé, el Bofo Bautista les dio una lección de fútbol allá por el, ¿qué fue? En el 2005, cuando se armaron las trompadas allá en la Bombonera, que iban ya en un global 4-0, que les metieron allá en el Jalisco, y llegaron allá a la Bombonera y no pudieron hacer nada, terminaron de pleito. El Bofo Bautista le un escupitazo ahí que le dio Palermo, si no recuerdo. Entonces, me recuerdo mucho ese partido. No sé qué pasó, porque ese año no pagué el cable, Armando, no sé, no vi fútbol ese año. Tenemos, viene Lucas Lash, a la lomita lanzar para los Yankees. Y este año lo ha pagado, me imagino que se lo roba, es lo que hace, ¿no? Si yo te contara que el técnico que le escupió al Bofo Bautista era San Pedro, no me crees, es el Chino Benítez. Ah, no, sí, es el Chino Benítez, sí, es cierto. Sí, yo estaba, sí. ¿Te acuerdas que yo te lo conté? Es San Pedro, el chino. Tienes toda la boca atascada de razón, fue el Chino Benítez ahí el que le escupió, y creo que eso fue el final de su carrera, básicamente, de ahí sí, creo ya, que ya no se... No vio de dirigir a nadie más el chino. Quiere decir, sí. Son las grandes leyendas que salen de la ciudad de San Pedro, Armando. El Chino Benítez y quien habla. Ah, mire, pues creo ya, que... Yo mismo ya me doy como leyenda, Armando. Estoy pisarriendo. Ah, mire nomás. Vamos al bat a Bradley. A Michael. Tiene 5 jonrones, Michael, en la temporada. Porcentaje de 2.299. La leyenda de San Pedro. Va a lanzar Lucas Lash. Viene el lanzamiento y se va por derecha. Y saca otra costura. Bola 1. Alejandro, le tengo una pregunta seria a su hermano Alejandro. ¿Cómo es que aguanta usted a Juanjo, eh? ¿Cómo lo aguanta de hermano, eh? Vive en otra ciudad, por eso no nos aguantamos. Él vive en Capital Federal. Yo ya lo hubiera corrido, eh. No, lo corrimos a él, lo mandamos a otra ciudad. Para hacerlo Carlash, volviendo al béisbol. Bien lanzamiento y otra 4 costura que se va por derecha, bola 2. Es bien porteño, mi hermano, ahora. Dice Alejandro que todos los de USA tienen a Troden, como dijo el Diegote. No sé a qué se refiere a Troden, si me puede clarificar. No sé si es una palabra que usan allá. No sé, ilumíneme un poco, mi querido Alejandro. La señal de tribuno para Lucas Lash. Lanzamiento del pitcher y batazo de Bradley. Y la toma de Aaron Judge. Se cayó el tercer out, va para atrás al tube. Lo cerró Lucas Lash. Lo pudieron cerrar los Yankees. Dice Juan que Boca le ganó a las estrellas del Real Madrid en la Intercontinental. Por favor, Juan, un partido molero, el que no llega ni amistoso eso, Dice Trejo que después de Pelicans se viene el draft para sus Spurs, A ver qué seleccionan, mi querido Trejo, Viene el bat dos Yankees, Just Rizzo y Staton, la rotación que se viene. Veremos si sigue Valdés lanzando para Astros, Un Armando que hoy habla de fútbol, habla de básquet, no habla de béisbol, como van perdiendo sus Yankees. Ah, ahorita reacciona, no se preocupe, hombre. Intenta pizarrear con otros deportes, el hombre de Albuquerque el día de hoy. Bueno, bien. Ya hasta hablamos de golf el día de hoy, ¿Qué nos falta hablar el día de hoy? Mirá, te hace burlita el astronauta, mira como que está llorando. Te hace burlita ahí, el hombre de la NASA.
No pasa nada, no pasa nada, hombre. Manda al astronauta, quien quita y encuentre agua allá en la Luna, no sé, a ver qué, en Marte, a ver por dónde. Vamos a entrar en la baja de secta cuando volvamos. Se dice entregando ganando el equipo de la ciudad espacial de Houston. Dijo, dice Alejandro, Diego Armando Maradona dijo, la tenés adentro. Pues, felicidades, mi querido Alejandro. Felicidades. Vamos a repasar marcadores, Armandito, ahí temprano. Va a ser la tercera vez que lo vamos a dar, ¿eh? Muchos Ah, como la partidos. cuarta, pero Muchos antes que partidos. hacemos eso, déjeme le cuento. Pelicans ya eligieron a Dyson Daniels como el número 8. Entonces, él no viene de una universidad, viene de la liga de expansión, la liga de lo que le llamaremos la liga de ascenso en otros países. Entonces, Dyson Daniels como la selección número 8, para los Pelicans de New Orleans. Déjele cuento entonces cómo quedaron los marcadores temprano. Tuvimos a los Piratas ganándole a los Chicago Cubs 8 a 7 allá en Chicago. Sus borrachines, los Brewers de Milwaukee 6 por 4 a los Cardenales. Marlins 3 por 2 a los Rockies, 2 al hilo de Marlins ganándole a los Rockies. Los Bravos también 2 al hilo ganándole a Giants 7 por 6. Los Dodgers le pasaron por encima a los Reds de Cincinnati 10 por 5. Los Mellizos de Minnesota 1 por 0 a los Guardianes de Cleveland. Y los Marineros 2 por 1 a los Atléticos de Oakland, eso ahí en Oakland. Y tenemos ahorita también el partido que empezó no hace mucho, Orioles y Chicago White Sox 0 a 0, no se han hecho daño en la alta de la tercera. Y ahorita en unos minutitos nada más se viene Phillies visitando a Padres allá en San Diego. Le puso la bola para el descontrar un Yash. Que mi hermano, dice, pide donaciones, mi hermano, que dé donaciones, mi hermano, que le dieron un crédito hace poquito, tiene toda la villoya, hermano, que done un super chat ahí. Ah, mire. Pizarrero viejo, lanzamiento de Framber aquí, batazo en la zona de full de Aaron Judge, tenemos una bola en un strike. Asegure que cuide lo de los impuestos, ¿eh? Para que Hacienda no vaya con usted. Y yo creo que Biden enseguida me manda la extradición pidiéndome por el formulario que llené ayer, Armando. Una bola en un strike, estamos en la baja de secta. Se está ganando los Astros a los Yankees. Ya está la Lanzamiento, selección bola y. baja, bola 2, dos bolas, un strike contra Aaron Judge. Ya está la selección de San Antonio, a ver quién fue quien se engendre. Los Red Sox, ¿Qué pregunta mi dice hermano. Alejandro de los Red Sox. Red Sox? Van último en la división, Alejandro, por eso no lo relatamos. Temporada para el olvido. Batazo, la toma el tubo en segunda base y a primera, lo que me los Yash. Tenemos un out. No es la mejor temporada para relatar los Red Sox, Ale. A Beethoven. No. Le vino ¿Sabes, aviso, mi querido batear. Alejandro? ¿Qué pasó, Alejandro, con los Red Sox una vez que les descubrieron la trampa y ya no se roban señales como otros equipos que no quiero mencionar? Se fueron abajo, ¿eh? Es lo Llora, que le pasó llora, a los Red Sox. llora, llora Armando, dice el astronauta ahí, mirá, te está pizarreando ahí. El que no apareció el culito, se borró el culito el día de hoy, ¿eh? El fanático Claro de que los no. Yankees, ¿eh? Un culito el día de hoy. Tenemos bola 1, bola alta de Valdés contra Rizzo. Cuénteme, ¿cómo le va a Tevez allá con Rosario Central, eh? Ya perdió el primer partido, Tevez, y se le fue el ayudante de campo. Viene la señal ahí de Maldonado para Framber. Tenemos una bola, tenemos un out, tenemos a Rizzo al bat. Baja la secta en Yankee Stadium, el Bronx, donde fue Armandito a dar un partido. Y se perdió en el barrio y le tuvieron que ayudar a los turistas, según la anécdota que le cortó con todo tempranito. Sí, fue frustrante porque terminé llegando tarde y al tiempo que me senté ya iban en la tercera entrada, entonces me perdí las primeras tres, dos entradas. Terminó un quiz armando ahí con el. Con, ¿cómo es? Con aquí, con Akim. Sí, allí con Akin, fue Akin el que me ayudó a llegar al estadio al último, ¿eh? Una bola en strike contra Rizzo. Lanzamiento de Framber. Toquecito en la zona de full de Rizzo extraídos por full. Dice Una bola con Alejandro strike. que lo más grande que tienen los Red Sox es la película Fallon.
No, ni eso, ¿eh? Aunque sí, muy buena película, ¿eh? La tuve que ver por desgracia, pero sí, no me gustó, obviamente, que Estamos hacen primero en burla la de división, Gio. Celtics. Estamos primero en la división, por eso están festejando los borrachines en pantalla. El equipo de los Brewers, ganamos hoy de nuevo. Dice Alejandro, Juan López se merece la casaca de Boca. Mándele una, hombre, mándele una. Batazo de Rizzo, la zona de foul, hicimos una bola con dos strike. Dice Alejandro, Armando, me gusta este periodista. ¿Cuál periodista, Alejandro? Cuéntenos, no sé de qué periodista me Sí, habla. ¿cuál periodista? Porque la verdad es que no hay ningún periodista. Dice Xiomara, Brewers, ¿cómo quedó? Ganaron 6-4, mi querido Xio, 6-4, sobre los Cardenales, allá en. Ah, dice que yo, periodista. No, pero no llego ni a aguador, ¿eh? No llego ni utilero de equipo, ¿eh? Por eso le digo todo. Otro batazo a la zona de full para Rizzo. Una bola con dos strikes, seguimos armando. Dice Juan que mañana Rosario Central contra Gimnasia a las 7 de Argentina. Serían que las 4 mías, las 4 de la tarde mías, ¿no? A ver si sigo el partido. Viene la Ah, señal pues para gracias, mi querido Valdés. Andrea. Le Lanzamiento de agradezco, mi querido Valdés Alejandro. y batazo a la zona de full de Rizzo. Seguimos igual, una bola con strike. Favor que me hace, mi querido Alejandro. Dice Alejandro, el famoso chanfle. Ese chanfle, sí, ¿no? Muy famoso el chanfle. El chanfle va a ser el próximo refuerzo de la selección mexicana, ¿eh? Es el que vamos a traer contra Argentina. Va a venir el lanzamiento de Valdés, volviendo al béisbol. Y la señal de Maldonado. Dice Shio, y los Spurs ya se viene, ¿eh? Y si no me equivoco, ya debe estar la elección. Atazo a la zona de full de Rizzo. Seguimos igual, nueva bola con dos strike. El Beethoven tacaño. Sí, viejo. Le dieron 1 millón de pesos de crédito y no me paga un dólar ahora por el super chat. Aterrante. Una bola con strike. Rizzo al bat. Ganando 6-3 los Yankees. Regálale una happy dad, hombre, para que se componga. Lanzamiento de Valdés. Toquecito a la zona de full y se larga. Hace como 15 minutos que estamos con batazos de la zona de full de Rizzo. Sí, sigue todavía ahí, ¿no? Le cuento, mi querido Felipe, que ya la selección de los Spurs ya está adentro. Ahora nada más a ver que la revelen, a ver quién es, ¿eh? A lo mejor tú ya la tienes porque. Yo voy atrasado como un medio minuto en la computadora. Mi hermano está enojado porque acá en San Pedro la leyenda del fútbol lo fichó y él fue un gordito que lo mandaron al arco y daba vuelta a carneras cuando era chiquito en el área. Por eso se lo recuerda a mi hermano Beethoven en el fútbol. El Eh, yo, yo. talentoso de la familia fui yo en el fútbol. Yo jugaba de enganche, yo era 10. Él era el gordito que iba al arco. ¿Qué tiene contra el? ¿Sabés qué hacía cuando era arquero? Hacía montañista de tierras en el área cuando estaba atacando a su equipo. Le digo que yo fui portero, ¿eh? Yo jugué portero y todavía jugaba portero hasta antes de la pandemia, así es que no se meta con los porteros, ¿eh? Seguimos igual armando una bola de strike contra el Rizzo, volviendo al Sí. béisbol. Seguimos. Y me dice Juan que ya la elección de San Antonio ya fue hecha. Se dijeron a Jeremy Sochan de Baylor, de la Universidad de Baylor. ¿Qué pasó armando? Otro batazo a la zona de full de Rizzo. Hace 20 minutos Ay. seguimos una bola con strike. A puro foul, creo que ya dicen los Yankees, vamos a darnos por vencidos, no sé. Tiene 84 Dice picheos en la Fernando noche, que Valdés. tiene fotos de usted que lo comprometen. Yo las quiero ver, ¿eh? Yo quiero ver. Lo están chantajeando, ¿eh? Lo están chantajeando. Le decimos acá blackmail acá en Estoy a punto de poner Estados Unidos. el bloqueo de a mi hermano en el chat, ¿eh? Así como Memo Masanti bloquea a la madre, yo voy a bloquear a mi hermano. No, 1-2 ahora contra Rizzo. Voy a no ser lo como creo Memo. capaz, ¿eh? Y voy a ser No lo como creo Memo. capaz. ¿A quién bloqueó Memo? A su madre la tiene bloqueada. Dice él que la tiene bloqueada en el chat de MMS. Tiene que volver, Memo, que lo extrañamos. Hace no sé qué pasa con Memo, que no es el destino. Tiene que volver, que lo extrañamos. Ahí por BMS Nah, Plus. está. Yo creo, está ocupado con su negocio, me imagino, ¿no? 2 bolas, 2 strikes contra Rizzo. Tenemos un out. Vamos en la baja de sexta. Lanzamiento de Framber. Batazo nuevamente a la zona de full de Rizzo y esto se larga. Dice Alejandro que no ve sponsor en el canal. Ya se viene, ¿eh? Está en pláticas
el Pizarreo de San Pedro con una compañía de joyas, ¿eh? A ver qué resulta de ahí. No sé dónde poner la propaganda, Alejandro, tu propaganda. Aparte vas a tener que poner la villoya si quieres la propaganda. Y te va a decir. Tenemos tan cargada la pantalla, Armando, que no sé dónde poner. No tengo, no sé dónde poner el Instagram y no sé dónde poner la propaganda que quiere mi hermano, que no tenemos lugar. Ay, póngala ahí en medio, hombre, ahí donde haga espacio, no hay ningún problema. Si quiere la propaganda, que ponga la villoya ahí, aunque sea $1 en el Super Chat. Los buenos strike, tenemos un out. Dice, yo ya lo vestí a Juanjo, le di snapback. ¿Qué es snapback? La gorrita. Ah, ok. Dos bolas de strike, tenemos un out. Me parece que va a venir el cambio de Valdés, ¿eh? De dentro de un ratito. Está cansado ya el brazo de Framberg. Sí, ya le toca, porque si no me lo van a agarrar a palos ahorita también y se viene a la remontada de los Yankees luego. Lanzamiento, batazo a la full de dentro de Rizzo y se larga esto. No se va más Rizzo, dando batalla ahí en la caja de tío. ¿Cuántos lanzamientos van? Y yo he contado casi como 20, Armando, ¿eh? Hace como 20 minutos que estamos Van con Rizzo al 3, bate, ¿eh? 4, 6, 8, 10. Van 13 lanzamientos, ¿eh? 13 lanzamientos ya. Y todos puros fouls, ¿eh? No, ni una sola bola. Y ahí dice Valdés, como no lo puedo creer, no puedo sacar a Rizzo. Sí, no lo puedo sacar, ¿eh? Le ha lanzado cutter, otro costura, slider, ahí bola 3, bola bajita en la zona. Ay, Me parece que finalmente. se van a basar ahí Rizzo de tantas que le lanzó. Por bolas. Dice Juan que la selección de Spurs, Jeremy Sochan, elegible tanto para Estados Unidos como para la selección de básquetbol de Polonia. Muy bien ahí. Pues está en todo, mi querido Juan, ¿eh? Bien por usted. Lanzamiento, batazo en la zona de full de Rizzo y se larga, tres bolas strike. ¿De qué se ríe, Xiomara? De repente se ríe ahí de nada, no, no sé. Ahí que te Digo, perdió, que no no, dejes saber de qué se se ríe. ríe como nos estamos peleando con mi hermano, que nos estamos amenazando mutuamente. Que mire que yo también tengo Ah. cosas para contar de Beethoven, ¿eh? Pago por ver, ¿eh? Pago por ver. Se creía que era Batman. Con eso lo digo todo, Armando. Se creía que era Batman. Lanzamiento y pase por bola. No se lo dije. Rizzo primera base, se envasó por bolas. Tenemos un Yankee primera. Ojito. 16 lanzamientos. Y al último lo caminó, ¿eh? Base por bola. Y un strike, Donald Bat. Volviendo al béisbol. Ahora sí, aquí se viene la remontada. Otro home run de Stanton, ¿eh? Listo para cantarlo, por favor. Tenemos un out. A ver si está esto en la saga. La tribuna y el partido. Porque está aburrido esto. Si no descuentan los Yankees, ¿eh? Ah, usted tranquilo. Ahorita descuentan los Yankees, sin ningún problema. Lanzamiento. Bola alta de Framberg. Una cuatro costura entró alta por derecha. Bola uno. La señal, va a lanzar Framberg. Se va ahora otra. Slider se fue por la derecha, bola 2. ¿Sabe de qué deporte vamos a hablar el día de hoy? Del hockey de la Liga Nacional de los Estados Unidos, en la Stanley Cup. Anoche los Colorado Avalanche le ganaron 3-2 en tiempo suplementario al Tampa Bay Lightning. Entonces la serie en la Stanley Cup se pone ahora 3-1. Un juego más que gane el Colorado Avalanche y serían campeones del Stanley Cup en el hockey de los Estados Unidos. ¿Eh? Y le voy a decir, me parece entrar a hablar con Valdés, me parece bien el cambio de Framber, lanzó demasiado. Ya Sí, tiene sí, sí. 93 picheos en la noche de New York. Sí, y creo que ese último enfrentamiento ahí que tuvo con Rizzo ahí, creo que fue decisivo, ¿no? 16 lanzamientos. No, mire, lo van a dejar todavía, ¿eh? A ver, Renovar la confianza un ratito más. Buen corte de pelo de Framber, ¿eh? A la moda. así me voy a dejar el cabello yo. Así me lo voy a dejar. Tenemos dos bolas contra Staton. Tenemos un out, lo tenemos a Rizzo en primera base, 100 vasos por bolas. Ay, ay, ay. Uy, mire, Xiomara sí pagó con la información, ¿eh? Ay, Paola Gio por la información. Bueno, ¿y es información confiable, mi querido Alejandro? Tenemos dos bolas. Tenemos el segundo out, lo compraron de aire a Staton. Segundo out.
Saber las exclusivas, dice Shive. Shio chismosa, ¿eh? Usted pagando por el chisme. Lo único que puede hacer es ver, prenderle al Gordo y la Flaca o prenderle al canal este de chismes de TMZ y ahí se entera de todo, hombre. Viene Gleyber a batear a todo esto. Ahora se habla de béisbol solamente, ¿eh? Ahora se habla de béisbol. No, no me censure así, hombre, que a mí me gusta hablar de todo. Y la señal de Maldonado para Valdés. La Gio está contenta porque ganan los Astros, ¿eh? Vamos a decir la verdad. La Gio debe estar contenta Sí, por y. eso anda alzada. Anda alzada y se cree mucho nada más porque van ganando, pero ahorita en la novena entrada va a empezar a llorar. Bola abajo ahora de Valdés. Bola 1 contra Torres. Yo cada vez que gana los Astros me pongo contento más que nada por el gato Alexis que va a comer, ¿eh? Porque lo castiga cuando pierde que no come, o lo tiran por la ventana el pobre gatito. Oiga, le confirmo que los Wizards de Washington ya hicieron su selección. Eligen a Johnny Davis de la Universidad de Wisconsin, ¿eh? Bien ahí por los Wizards. Lanza Valdés, bola alta, bola 2 contra Torres. Una otra costura entró alta por el centro. Ah, mire, se los está descontrolando como en la primera entrada, ¿eh? Está para salir ya Framberg, me parece. Ya hizo su parte. Sí, creo que sí. Creo que ya deberían de haberlo sacado. Lanza Framberg la primera base y safe. Seguimos igual. ¿Sabe que ese lanzamiento que hizo Valdés a primera base, él sabía que no iba a sacar al corredor en primera, pero lo hizo nada más para tomarse un tiempito, ¿ve? Ya está cansado. Aposté en la baja de secta, mitad de partido. Lanzamiento de Valdés, aquí, batazo alto de la zona de Fulvio Torres. ¿Sí? Tenemos dos bolas, un strike. Ya se le ve cansado a Valdés, ¿eh? Creo que ya este va a ser su último Va para salir, ¿eh? Sí. enfrentamiento y está para salir. No creo que acabe el inning ganar a Este Valdés. es el momento donde el coach gana el partido, Armando. Es como pasó ayer con Rodón, que perdió el partido el coach Sí. de los Giants, ¿eh? Sí, exactamente. Pero como dices, a veces son tan tercos los entrenadores que no entiendes lo que hacen, ¿no? Que fue lo que sucedió anoche, ¿eh? Fue lo que sucedió anoche Por que eso, no entendí las tantas decisiones. estadísticas, tantas analíticas que hacen y no se pueden dar con tus ojos, porque a veces te le tienes que hacer caso a tus ojos. Tenemos bola 3 ahora, una contra costura se fue alta por izquierda. Tres bolas, un strike. A veces lo que ves es la realidad. No tenés que fijar tanto en estadísticas o analíticas, Armando. Sí, entiendo y concuerdo contigo, pero son tercos, ¿eh? Tercos como una mula. 3-2, abre una bola bajita por derecha. Cuenta llena, tres bolas, strike. Uy, dice tu hermano, dice, ¿qué te gustaría saber del barbón? Elige el tema. El nacional de Maldonado para Framberg. Lanzamiento y batazo a la zona de full de Gleyber. Y esto será larga. Cuenta llena, seguimos. Tres bolas, strike. Ganaron los piratas, Ya llegó Armando, hoy, ¿eh? a los 100 lanzamientos, Valdés, ¿eh? Ya creo que ya está el límite. Y sí, ganaron los Piratas a los Cachorros de Chicago. Sorprendente ahí, ¿no? Es momento que venga Rain, es momento que venga mi ídolo, Rain Starek, a la lomita, a cerrar esto. El dios del montículo. El hippie, el heavy metalero, que venga Stanek a lanzar. La señal de Maldonado para Valdés. Lanzamiento y lo ponchó nomás con esa sinker. Cayó nomás el tercer out, va para atrás, Rizzo. Lo cerró Framberg. Y nosotros a batear, festeja la Gio. Ahí se molesta, pero no sé por qué, ¿eh? Fue un claro strike Sí. que estuvo en la zona, entonces no sé por qué realmente se queja ahí el bateador de los Yankees, y sí, Valdés sacando la entrada, y creo que fue todo para él, ¿eh? No creo que vuelva Framberg, así que va a ser, lo vamos a saludar, ¿eh? Hizo No, su partido el día de creo que hoy. no. Van a venir a Ya venía, batear gracias. Bregman, Álvarez y Tucker para los Astros, ¿eh? Yo no voy a decir nada, pero cuando se fue a vivir mi hermano a Capital fue porque la novia le puso el ultimátum, ¿eh?
Se corta el pelo, se hace formal y cortés. Oh. Le cortaron al menos 10, Armando, a mi hermano. Ahí, el noviazgo. Mirá que yo también tengo el archivo, tengo los X-Files de mi hermano, así que no se venga a amenazarme acá. No, hombre, no. Los archivos secretos casta serían, hermano. Sí. Alejandro, ahí te mandé el follow en Instagram. Ah, déjame lo busco, mi querido Alejandro. Le puso una nueva selección ahí, dice Juani, en el draft de la NFL, de la NBA, Armandito. Mi querido Alex, no veo nada. No sé si vendrá. Mire quién apareció. Mire quién apareció ahí. Pizarrero viejo de Indianápolis. ¿Qué está haciendo ese hombre? Ya debe estar copeteado ese hombre en Las Vegas. Ya está, ya ahí junto a la alberca, ¿no? Ahí con su coco en una mano y la cerveza en el otro, ¿no? Cachorros para siempre y ever, dice ahí el corazoncito, es el hombre. El hombre que, según dicen los rumores, tiene una mesa propia en Las Vegas, en el casino ahí. En el Caesar Palace. Tiene una mesa que se llama Tío Rules. Sí. Hágalo pasar, que ese hombre es cliente fijo del casino, dicen, en el Caesar Palace. Sí, no, fue a gastar los millones, ¿no? Es como, $1,000 para él es como quitarle un pelo a un gato, ¿no? El tío juega fichas de 100 mil pesos, de 100 mil dólares para arriba. No anda con billullería chiquitita, fichas chiquitas, hermano. Sí. Fichas de 100 mil dólares pone el tío sobre la mesa. Sí. Oye, mi querido Alex, no veo el follow-up. No sé si te equivocaste de Armando. Pero ahí luego te busco, no te apures. Puso una bola baja de Lash contra Blackman, bola 1, volviendo al béisbol. Nos falta hablar de curling y ya hablamos de todos los deportes, hermano, el día de hoy, ¿eh? Sí. Oye, acaban de seleccionar los New York Knicks. A ver a quién seleccionaron. Aquí me dice Juan. Sí, eligen a Ousmane Dieng, de Francia. Selección internacional. Batazo a la zona de full de Bregman. Tenemos una bola con un strike por full. Ratón de brazo ahí. En el dugout, un nuevo lanzador para Astros, ¿eh? Sí, mi querido Alex, es correcto, pero no vi la notificación, ¿eh? No te veo todavía. Pero no te busco, no te apures. Después del partido, ahí te busco. Y la señal de Trevino para Lucas Lash, lanzamiento del pitcher de Yankees, bola alta, contra postura alta por derecha, dos bolas y un strike. Dice Shio, ganan los Astros, lléganle como quieran. Pues ahorita le estamos haciendo así, ¿eh? Así como nos ves, así le estamos haciendo. La señal de Trevino, van a ser pitchers. Lanzamiento de Lucas Lash, bola bajita ahora. Bola derecha, bola 3, 3 bolas, un strike. ¡Uy! Golpe bajo del tío Rules, dice. Como dijo la chilindrina, robando señales cualquiera gana. ¡Uy! Esa dolió, ¿eh? Esa caló hasta Houston. Está en alta la séptima. Nos está yendo el partido así, Armando. De poquito se empieza a ir. Sí, se nos está yendo ahí de a poco. Ojalá reaccionen los Yankees. Tenemos un strike ahora, strike 2. Una contra costura, entró alta por el centro. Oiga, le cuento que ya se viene la selección del Oklahoma City Thunder, el equipo de mis amores. Entonces, a ver a quién seleccionan con la selección número 12. Tenemos la cuenta llena, 3 bolas, strike. Le gustó la señal que le mandó Trevino a Lucas Lash, pide otra señal. Seguimos en la rutina de lanzamiento del pitchers ahora de Yankees. Callado Yankee Stadium, ¿eh? Hoy día de hoy, ¿eh? Sí, muy tranquilito. Lanza Lucas, batazo a la zona de fútbol de Bregman, hicimos igual. Ahora atrapa DJ, la atrapa DJ y no, sobre tribuna. Seguimos igual, segura de strike. Oiga, le cuento que anoche, cuando acabamos de hacer el partido anoche de Bravos y Giants, me puse a ver el partido de los Yankees, las últimas dos entradas que quedaban. Y ya para sacar el out, estaban en Tampa Bay, obviamente, ya para sacar el out, eran todos los aficionados parados, aplaudiendo para los Yankees tratando de sacar el out, todos con playera de los Yankees, ¿eh? Parecía que estaban en casa, la mera verdad, estaban jugando en Tampa Bay. Decimos al tío que somos los Jota Brothers, dice el dudo del beisbolero, los Jota Brothers, no sé cómo llamar. Batazo a la zona de full, dice Poncho Bregman, tenemos un out. Lo engañó con una bola alta por derecha.
Dice, bueno, no sé qué les pase como a la última vez que le dieron vuelta en la última jugada. Sí, exactamente. Dice el tío, felicidades al mejor dúo de béisbol del mundo mundial de YouTube, Juanjo y Jaime Camil. Perdón, o sea, yo, Armandito Acosta. Ah, muchas gracias, mi querido tío. Sí, soy el Jaime Camil del YouTube, ¿eh? Acuérdense de los me gustas, ¿eh? Acuérdense de los me gustas. Sí, denle ahí. Denle like. Dice Alejandro, metieron dos corridas y cambio el tablero. Lanza Lucas Lash contra Álvarez. Bola bajita, bola 1 contra Jordan. Un Dice cuadrangular para Shogun Jordan a el día de los hoy. astros. Dice Shogun a los astros, llégale como quieran. Parece disco rayado, Shio, por favor, ya. Cámbiele, diga algo diferente. Tenemos una bola contra Jordan. Ella mandó una bola a la tribuna. Para un jonrón que valieron 3 carreras. Señal de Trevino, lanza Lucas Lash, batazo a ras de piso, lo toma en campo corto, cae en el falefa y lo come en primera Anthony Rizzo. Tenemos el segundo out. Buen trabajo defensivo ahí de Yankees. Sí, sacando el lado. Oiga, le cuento que ya está la selección del Oklahoma City Thunder. Ya nomás que lo revelen, a ver a quién fue que escogieron como a la selección número 12 en el draft de la NBA. Y Cole Tucker a batear. Mire, ahí, ¿qué le parece el bigotito de Luigi? ¿O le gusta más el de Cortés? El bigotito Magnum de Cortés es mi onda. Sí, ¿no? Más sexy, ¿no? Más Sí, sí. llamativo. Una buena camisa hawaiana. Lanzamiento de Lucas Lash. Batazo a ras de piso. La toma de Jon LeMahieu y lo van a acabar en primera. Ahí se fue todo. Y cayó el tercer out. Se va a atascar. Se van los astros. Sí. Vienen Dice los Juan que Yankees. para el 2050 las ligas mayores de béisbol tendrán a 30 argentinos peleando la Serie Mundial. ¿Tienen equipo de béisbol en Argentina? Nosotros no tenemos ni equipo de softball, Armando, con eso te lo digo todo. Ah, Sí. bien, ok. Se viene Hicks, Caner Falefa y Trevino. No venda humo, mi querido Juan, tampoco, ¿eh? No sea tan pizarrero tampoco. ¿Cómo será? Nosotros teníamos softball en la educación física de la escuela de primaria. Había un solo guante y había un solo bat, Armando, para dos escuelas que había en San Pedro. Ah, mire, pues es muy similar a México, ¿eh? Te Entonces tocaba no batir una vez se sienta tan mal. cada 100 chicos, así que bateabas una vez cada 5 años cuando al bat. Ya le cuento que me confirma Trejo que Jalen Williams de la Universidad de Santa Clara ha sido seleccionado por el Oklahoma City Thunder. Me gusta la selección y me gusta. Jalen Williams. Dice Juan que jamás vende humo. Entonces, ¿qué es lo que vende, eh? Porque yo lo que veo es puro humo, que es lo que usted vende, ¿eh? Dice, tiene razón, me dice que no hay presupuesto para esos deportes acá. Tiene razón, mi hermano. Sí, solo fútbol, ¿no? ¿Vos será que una vez Además, teníamos también el lanzamiento de jabalina también en primaria, Armando? Tiramos la jabalina en la casa de vecinos y nunca más hicimos jabalina, porque no la devolvió nunca más, así que nunca más hizo lanzamiento de jabalina. ¿no se imagina un equipo de béisbol allá? No los va a ver nadie, ¿eh? No, no, la verdad no lo ve nadie. Solamente debe haber 5 locos que vemos béisbol en San Pedro, uno soy yo. Quedan otros 4 que no sé por dónde quedan, Armando, acá en Argentina. Dice Juan que él da información exclusiva. No sé de dónde, mi querido Juan, ¿eh? Porque usted vende mucho humo, especialmente con sus Águilas del América. Le encanta vender humo a usted. Ya ve, el tío Rules también me vendió humo, que se venían noticias buenas y fuertes. Sí, se vino una de ellas, pero una de ellas también fue Jürgen Damm. En serio, noticia bomba lo de Jürgen Damm, en serio. Me quedé anonadado, ¿eh? Y me convencí más que entre ustedes dos, usted y el tío Rules, cada día venden más humo. Le cuento otra que es pobre, Armando, otra de decir de cuando éramos chiquititos. Cuando jugábamos fútbol infantil, jugábamos un equipo que era bastante así, gente carenciada, y había un solo juego de camisetas. Tenía que jugar durante todas las categorías de juveniles. Cuando el que llegaba a jugar último en la tarde, se jugaba con toda la camiseta transpirada. El olor que tenía esa camiseta, Armando, ni te cuento, ¿eh? No, no me quiero La imaginar. última categoría que jugaba el día sábado, no se cuenta, era el olor que tenía esa camiseta. Sí, bueno, No me quiero pero imaginar, así se ¿eh? aprendía a jugar y nos hacíamos bien padrote, Armando. Así, en las malas. Sí.
¿Sabe que yo cuando era pequeño yo jugaba a béisbol? Pero era muy malo, ¿eh? Era malito, malito, ¿eh? No, no le pegaba ni a una sandía con el bat, con eso le digo todo. Dice Alejandro que ni los familiares irían a ver a los jugadores, ¿eh? No, sí, pues sí, concuerdo. Dice Shio, si con insultar te pasa mejor la derrota, síguele. No sé a qué se refiere Shio, usted sabe que yo la quiero mucho, entonces no, si la ofendí, dígame dónde, así lo anoto y ya sé cómo llegarle para que le cale, ¿eh? Dice Ahí Juan que jamás vendí está, te viene a pisar el otro auto, ahí te viene a pisar el otro auto, ahí. Te está llorando, Armandito, llora, llora, Armandito, dice. Sí, lloro en silencio, lloro en silencio, y lloro por dentro, lloro por dentro. Dice Alejandro, Armando, ¿cuándo te venís para Argentina? ¿Sabes qué, mi querido Alejandro? Le estaba contando a tu brother que me encantaría ir a ver un partido de Boca River. No soy fanático de ningún equipo, pero me gustaría ir nada más por ir al ambiente. Pero dice Juanjo que en cuanto llegue me asaltan, entonces no sé, ¿eh? Pero dice, metemos unos asados y sustancia. Con los asados tenemos, mi querido Alejandro. Pero sí, me encantaría ir un día, ¿eh? Me encantaría ir un día, pero dice Juanjo que cuando llegue me asaltan, entonces no sé, ¿eh? La estoy pensando. Volviendo al tema del béisbol, yo era tan pitufo con poca fuerza que no podían levantar el bate. Ya con eso lo digo todo, hermano. El bate de aluminio, ¿se acuerda que se usaba antes? En la época de la Sí, década del sí. 90, que era medio No, son pesado. pesaditos, Ese son no, pesaditos esos bats, ¿eh? te juro, hermano, no lo podía levantar. Así que nunca pude batear. No, yo sí no le podía levantar, pero no, digo que no le pegaba ni a una sandía, ¿eh? Con eso te digo todo. Categoría pitufo. Inventaron una categoría para mí cuando era chiquito, hermano. Así. Mire quién se viene, el héroe del otro día, ¿eh? Aaron Hicks. Sí, tenemos en la lomita Valdés lanzando. Y sigue todavía, ¿eh? Viene Neri. No, Neri. Está el cambio del lanzador. Ah, perdón, sí. Discúlpeme, los anteojos ya no me ayudan. Tenemos un Dice strike Juan que de de Neris niño contra Hicks. jugaba béisbol y básquetbol. Bien ahí, me quedé, Juan. Lanzamiento de Neris y bola 1. Una bola con un strike. Gio, un Armandito que hoy no habla de béisbol, no sé si te diste cuenta, Gio. Está hablando de básquet, de fútbol, de softball, de curling. De lo que no Todo. habla, de lo que no habla es de béisbol. Hasta de hockey hablamos y de golf. Una bola con un strike, una 4-4 se fue alta por derecha de Neris contra Hicks. Dice Alejandro, van a la cancha, no pasa nada, yo te banco la parada, olvídate, arrancamos a los viajes si alguno te quiere chorear. Bueno, ya tengo defensor ahí, quien me defienda, ¿no? Pero sí, esa es la idea, ¿eh? Ir un día a Argentina a ver un River Boca. Atazo a ras de piso de Hicks, la toma ahí al tube y a primera base lo quema Juli. Tenemos un out. Llamado rápido Hicks. Venga el Y próximo, dice Neris. los bats de los Yankees, ¿eh? Muy, muy fritos, ¿eh? No, no aparecen hasta Viene ahorita. Kiner Falefa. El campo cuarto a Yankees. Armando Crying, Armando Crying, dice el astronauta de la NASA. Ahí listo, ¿Cómo te ahí. han pizarreado hoy, Armando, el astronauta, eh? Son lágrimas de cocodrilo, ¿eh? Lágrimas de cocodrilo. En la señal de Maldonado, va a lanzar Neris. Lanzamiento y para mí lo dieron como bola. Para mí la trae, ¿eh? Yo la hubiera conseguido. Tenemos una bola entonces, bajita por izquierda. Lanzamiento, batazo a la zona de full. Pregunta Gio, ¿qué sustancia? No vamos a decir nada porque si no nos bloquean el canal. Lo dejo a tu criterio, Gio. Sí. Viene haciendo la Maldonado para Neris. Lanzamiento, bola baja por izquierda, bola 2, dos bolas, un strike. Dice Alejandro, mire el escudo de Houston y parece la insignia de Chuck Norris. Si lo piden a Chuck, lo traemos, ¿eh? Lo tenemos a Chuck, que se Venga, venga. Chuck, hombre, póngalo sin miedo, hombre. Lanzamiento aquí de Neris, abanique y falla, strike 2. Una cortante, una cutter, entró por izquierda. Oiga, le cuento que ya está la selección de los de Memphis, No, perdón, de Charlotte. Me dice Juan que ya está la selección de Charlotte Hornets y se le eligen a Jalen Duren de Memphis, de la selección de la Universidad de Memphis. Lo ponchó Neris nomás, una sinker bajita. Kiner, tenemos el segundo out. Está enojadísimo Chuck, pegando patadas a los Yankees a ver si lo despierta. Sí, trae a Chuck Norris, hombre. Qué ganas de verlo. Viene Oiga, Trevino.
Te tengo otra anécdota de cuando fui a ver a los Yankees allá en Toronto. Le cuento que fuimos al estadio, un amigo y yo, y allá nos encontramos con otro par de amigos. Mire, le cuento ahorita le cuento cuando cambiemos de entrada. Tenemos una bola contra Trevino. Tenemos dos outs. Señal de Maldonado para Neris. Lanzamiento. Batazo de Trevino. Se mete. No, la atrapa de aire por el jardín central. Cayó el tercero. Se van quemados. Se empiezan a quedar sin vida los Yankees y no se despiertan al mando. Se encamina la victoria los Ojalá, astros, ¿eh? ¿eh? Sí. Difícil, ¿no? Pero nada, nada es imposible. Le contaba de mi anécdota, ¿no? Entonces, estábamos en la ciudad de Toronto, ya por Canadá. Fuimos, un amigo y yo, íbamos a ir a ver a los Yankees jugar contra los Azulejos de Toronto. Nos encontramos a otros dos amigos, por allá también. Pero antes de ir al estadio, paramos, nos tomamos unos tragos coquetos en una barra. Después de ahí nos fuimos al juego, nos fuimos caminando, no estaba retirado. Ya fuimos al. Íbamos al estadio y los otros dos amigos, ellos iban manejando, nosotros los fuimos en tren. Entonces dijeron: ¿Sabes qué? Aquí vamos a dejar el carro. Cuando salgamos del estadio, vinimos por el carro y todo bien. Fuimos al partido, ganaron los Yankees, sale el partido. Mi amigo y yo nos regresamos en el tren. Los otros dos amigos fueron a recoger el carro a la barra donde estábamos. Llegaron y el carro no estaba, el carro se lo habían robado. Entonces lo reportaron como robado. Y esto ya andaban bien entrados los dos amigos, ¿no? Ya andábamos borrachines, ya no sabían ni dónde andaban. Reportaron el carro robado y entonces resulta que lo encontraron en otra barra. Lo que no sabían ellos es que como andaban tan borrachos, no sabían que habían dejado el carro en la otra barra. Y a la otra barra donde nos encontramos se fueron caminando y ahí nos fuimos al estadio. Entonces ellos reportaron el carro como robado, pero el carro estaba en la otra barra. Entonces, regresamos al siguiente día que regresamos al trabajo, era una burla. No sé si nunca vio una película con a Ashton, ¿cómo se llama? Ashton Kutcher, no me acuerdo cómo es el nombre de él. Hasta catcher. Sí, ándale, ese tipo, de una película que se llama Dude, Where's My Car? Como amigo, ¿dónde dejé mi carro? Entonces andaba circulando por toda la oficina una foto de ellos, con la foto de ellos básicamente una foto de ellos circulando por toda la oficina, con la cara en lugar de Ashton Kutcher. Y muy penosos ellos porque decían, pues obviamente nos pasó por borrachos, pero sí, la policía luego les dijo, oiga, el carro lo dejaron en la otra barra, no se han tarado, no se acordaban por lo borracho. Pero otra de las anécdotas yendo a ver a los Yankees, ¿eh? Apareció el culito a saludar ahí Ah, el hincha mire de los Yankees. Ahí tenemos el culito. Apareció ahí el está pizarrero mi de querido Tijuana también, ¿eh? Lo tenemos culito. al pizarrero de Tijuana de los Padres. Están ¿Ya calentando el apareció? equipo. Están calentando los Padres San Ah, Diego. mira, mira. Que ganaron dos partidos, ¿eh? Calladito los Padres. Ganaron dos seguidos. Sí. Lanzamiento. Tenemos un nuevo lanzador ahí. Yankees viene Abreu. Álvaro Abreu. Tenemos un nuevo strike contra Gurriel. Ahí van los Loquito corazoncitos. Gurriel también, ¿eh? Corazoncitos del Loquito. fraile para el pizarrero de Tijuana. Lanzamiento y batazo cortito. La toma, se metió ese batazo de Gurriel. A lo profundo, a lo agudo del jardín izquierdo. Gurriel a segunda base. Tenemos un astro en segunda base, Armando. Sí, hoy no le sale nada a los Yankees, por ahí exactamente por donde Por la zona no de iba a llegar, DJ LeMahieu, sí, sí, Armando. sí, Ahí. exactamente ahí por ahí por donde no iba a llegar el tercera base, fue que pasó esa pelota. Por fin Creo que veo ya más algo. rápido ya pudo llegar a esa tercera base. Por fin veo algo de Jury al bate. Viene Dubón a batear ahora. Tenemos un astro en segunda base. El culito que es el dijimos que era el nieto de Felipe, ¿no? Es mi sobrino, ¿eh? Habíamos puesto que ponga Hércules al nieto, pero al final no, le puso Clara. Fue una niña. Una niña. Ah. Le habíamos puesto ahí Clara Herculina, pero no quiso, Trejo.
Armando. No sea malo tampoco. Tenemos bola 1. Labreu contra Dubón. Ah, mire, dice Juan que los Yankees le dan vuelta al juego, ¿eh? Sí, yo sí lo creo, Juan. No sé cuándo, pero sí lo creo. Ahí se va Hercules a dormir. Sí, yo que Herculito es un hombre de pila. ¿Quién se va a dormir? Hércules, ya son aquí las 22:30 horas, no, se va a dormir temprano, hombre, mi sobrino. Déjelo que eche fiesta, hombre, sin ningún problema. Además, no se quiere hacer cargo de la derrota a los Yankees. Mejor me borro, vengo mañana si ganamos, dice Hércules. Estamos en alta la octava. Le están yendo las vidas a los Yankees, Le van a quedar 6. Se viene la selección del draft de la NBA de los Cleveland Cavaliers y seleccionan a Ochai Agbaji de la Universidad de Kansas. Tiene razón la Gio, dice, habla de moda, habla de cocina, Armando, menos de béisbol el día de hoy. Pero bola es un strike contra Dubón. Coincido con la Gio. Armandito no habla de béisbol el día de hoy, no sé por qué será. No, si quiere me callo, Chio, Pero se les va a ir el rating, por eso lo digo todo. Y la señal ahí de Trevino para Brau. Va a ser el serpentinero de Yankees. Viene el lanzamiento. ¡Ay, que falla! Strike 2 contra Dubón. Una sinker bajita. Ya no voy a hablar porque se enoja Shio. Voy a estar callado. Mañana para mañana preparamos ahí un topic de cocina y de moda, Armando. Así ya tocamos todos los temas culinarios. Me parece muy bien. Tiene la señal, lanzamiento de Preu y pasa por bolas para Dubón, se envasa. Tenemos un nuestro en primera hora. Uy, primera y segunda y sin ningún out, ¿eh? Sin ningún out, sí. Perdón. ¿Viene José? En la tal entrada. Viene José Sirio al bat. Muy pobre lo de Siri, ¿eh? Bateando 186, 3 cuadrangulares y muy pocas carreras impulsadas en la temporada del día de hoy. No sé si te diste cuenta cuando la amenacé a mi hermano con los X-Files Casta, no apareció nunca más, ¿eh? ¿Viste cómo enseguida arrugó? Tengo guardada información bajo llave de él, así que no desapareció. Uy, uy, dijo, ahí nos vemos. Sí, ahí me vengo. Soldado cuyo sirve de otra batalla, dijo mi hermano. Dice Shio que si el culito es hijo de Alejandro. ¿Se parece? No, es hijo de mi hermana. Yo tengo una hermana también, ¿eh? Yo soy el del medio, mi hermano es el más chico y tengo un hermano mayor que vive en una localidad cerca de San Pedro que ya tiene, pero tiene 50 años mi hermano ya. Ya es una viejita. Camina con un bastón así, vive en una cabaña alejada de la ciudad. No diga la palabra viejita porque se molesta Shiro. Vamos en alto, el octavo, no tenemos out, tenemos en primera y en segunda Astros. Hubo en primera, Gurriel en segunda. Ah, mira, regresó su hermano, ahí está, Dije, no agites, no lo amenaces. Lanzamiento, batazo a la zona de full de Siri, lo van a quemar de aire, me parece. Lo quemar de aire, sí, Gleyber, tenemos un out. Pero más flojo Siri al bat para Astros, Sí. Mire, te digo que muy pobre los números de Siri, la mera verdad. Dice Juanjo extraña la magia poblana. Dice sí, Alejandro. Arrancamos la semana que viene, Armando. La semana que viene arranca la Liga sí, MX. Arrancamos, Ya se viene, Vamos a narrar a los pizarreros de Puebla, ¿no? Sí. Eso le digo. Dice Alejandro, mira que si cuento el día que jugando un partido te di un pelotazo en la cara y abandonaste el partido. Salió llorando, Juanjo. Te voy a contar, pero que cuente la verdad. Me llevó a jugar con amigos de él y me puso con los 4 peores amigos que juegan al fútbol de ley. ¿Saliste llorando? No salí llorando, pero fui enojado. Me puso con unos. Eran unos postes jugando los amigos de mi hermano. Íbamos 10 minutos y ya perdimos 15-0, Armando. No, ¿para qué me trajo acá? Trazo, bueno, me pegó un pelotazo en la cara. Digo, ¿qué? Aguante, ¿qué hago acá? Me voy a mi casa, dije. Mirá que me voy a andar haciendo mala sangre con estos postes. Eran unos postes jugando, Armando, los amigos. Dos bolas contra Maldonado. No me van a correr que me enojo, Armando. Se me dice la barba. Lanzamiento de Abreu, bola baja. Bola 3. Sin strike. ¿Sabe qué? A eso voy a Argentina, a que me cuenten todas las historias. No, pero Armando, no sabe lo que eran,
Maguire, Maguire era Maradona y Messi al lado de los amigos de mi hermano, mira lo que te digo. No, Dios, no diga barbaridades, hombre. Lanza para y trae uno, una recta. Lo bueno es un strike. Oiga, dice Chio que la derrota inminente y ahora quiere hacerse el ofendido. Y aquí a nada se le corta el internet. Pues sí, ¿eh? Sí se corta el internet seguido, ¿eh? Que no le sorprenda. Lanzamiento y strike 2, una cuatro costura, entró bajita por derecha, cuenta llena, cuenta Maldonado, tres bolas de strike. Ya se viene la selección de los Charlotte Hornets, ¿eh? Ya parece que la selección fue elegida. Entonces, a ver a quién eligieron en el draft de la NBA del 2022. En esa tiene razón, mi hermano, de mis amigos, ¿eh? Oh, les gustaban las patadas, ¿eh? No, tenía un amigo karateca, tenía un amigo que tengo un amigo que le gusta el patín, hace patín. Ah, mire. Y una vez fui a jugar con un amigo y en vez de dice, no, en vez de dice, le di efecto, dice, no, le di rotación a la pelota, en vez de decir que le dio efecto. Ya con eso te lo digo todo, Armando. Le dio rotación en vez de dar efecto. Batazo a la zona de fútbol de Maldonado, esto es igual, tres bolas de strike. Aparece el perro de la suerte de los Yankees. Sí, ahí están, ¿eh? Y cuando salieron los perros el otro día, fue que los Yankees reaccionaron, ¿eh? Entonces, el perro de la buena suerte. Y anoche también, que salió el perro anoche, los Bravos se llenaron de suerte y ganaron el partido, ¿eh? Entonces, no les sorprenda, que no les sorprenda que ganen los Yankees el día de hoy. Cuenta llena, tres bolas de strike. Estamos sacando los trapitos al sol de mi hermano al aire. Lanza aquí, Abreu, batazo cortito, la toma Abreu, le van a quemar la segunda base. Doble play, me aparece aquí, doble matanza, se van los Astros. Buen trabajo defensivo ahí de Abreu, con Gleyber Torres y con Anthony Rizzo en primera base. Se van los Sí. Astros. Y se viene Gallo, Lamieux y parece que Hicks el otro, va a batear. Le quedan seis y vidas a correcto, los si Yankees, estoy para mal. empatar o darlo vuelta al mando. Sí. Ah, no, mire, Gallo, Lemieux y Judge, se viene el juez. Le cuento que ya eligieron los Hornets, seleccionaron a Mark Williams de la Universidad de Duke, centro poste de la Universidad de Duke, entonces es lo que seleccionaron los Hornets de New Orleans. Perdón, los Hornets de Charlotte. Es que estaban en New Orleans antes. David Montero lanzar para los Astros, ¿eh? Hay otro cambio de lanzador en el equipo de Houston. David Montero. Que nos cuente Dice Diana, que nos Gio. cuente Diana a ver con qué lo va a deleitar ahora después del partido que se van a presentar a comer ahí los Acostas en Albuquerque. ¿Qué le va a cocinar la productora principal? Ah, no sé, ahorita vemos a ver qué hay de cenar. Dice Gio que yo estoy igual que usted, que no lloro, nomás me enojo. Dice su hermano, no, Juanjo, alto crack jugando al fuchibol, casi que sea un grande de Argentina a jugar. Pero le cortaron las piernas. ¿Cómo que le cortaron las piernas? ¿De qué hablan, querido No, no, yo Alejandro? jugaba bien, pero un día llegué acá y que no juego más. Me cansé de jugar de chiquito y no tenía fin de semana, practicaba todos los días. Un día llegué acá y digo, mi viejo, no juego más. Y no fui nunca más a jugar. Pero era bueno. Hablando así en serio, era bueno, pero me cansé de Armando. ¿Sabe que yo, hasta antes de la pandemia todavía jugaba? Yo jugaba de portero. Y para todos los deportes fui malo, excepto para el fútbol, ¿eh? El fútbol es, y ahí hablando en serio, como dice usted, yo era muy, muy buen portero, pero me gustaba más jugar el fútbol rápido, el fútbol de sala, no me gustaba jugar mucho afuera. Pero sí, mi esposa Diana se enojaba mucho conmigo porque jugaba yo como si me pagaran los millones de dólares, salía siempre lesionado, siempre dolido de la pierna, de la cadera, de los brazos. Yo entonces sí se me enojaba mucho, pero no, yo sí le hacía bien al portero, pero después de la pandemia, todo se paró y ahorita no he regresado, entonces a ver si regresamos otra vez pronto. Viene la ayuda celestial para los Yankees. Vienen los Ángeles al rescate. A ver si levantamos ese bat de los Yankees. Dice Alejandro, me parece que a vos, Armando, te gusta más la joda que el deporte. Sí, me encanta me gusta la mala vida, ¿eh? Ganan los Astros, dice Shio. No, si no me dice ni cuenta, ¿eh?
Aparece Chuck, Dice que la que. tiene. Mirá, apareció Chuck, que la dice: mirá que estoy vigilando a la Ay, por Gio. La fin, por Gio, viste que fin. la tiene entre ceja y ceja, Chuck, hincha de los Rangers de Texas. Dice Shio que Armandito es deportista de sillón. Sí, también soy de sillón. Le cuento que en unas 3 semanas me reclutaron para jugar voleibol, ¿eh? Voy a jugar un torneo de voleibol. Nunca he jugado voleibol, a ver cómo me va. Vamos a jugar a uno contra el Bajius. Se fue una cuota costura alta por derecha de Montero. Quien no me haga decir Montero, ¿para qué te traje, Armando, Entró frío ese bate, Ese bat, me parece, Sí, Ese brazo. muy frío. Hola uno. Muy frío. Lanza Montero. Batazo alto de Lemahieu y lo van a quemar de aire. Lo quema si sí, Bregman. Tenemos un out. Se lo dejó ahí al campo corto. Tenemos un out quemado de aire, Lemahieu. Le quedan 5 vidas a los Yankees armando ahora. Sí, Y viene el cinco juez. vidas nos quedan. Viene Aaron Judge. Ahí es donde está amenazando Chuck Norris a la Gio. No le entendí el comentario de Felipe. Dice Alejandro, andas con ahora vas con Armando. No le entendí. Sí, me parece que te Dice llevaría mejor Silver. con mi hermano que conmigo, Armando. Ahí sí, fuera de cámara, Dice Shio que no hay evidencia de su talento. Te voy a buscar unos videos, mi querida Shio, ¿eh? Por ahí tengo unos videos de cuando jugaba a fútbol. Sin Carvajita, ahora trae uno contra Aaron Judge, volviendo al béisbol, que hemos hablado poco, porque además el día de hoy, como van perdiendo los Yankees, habló de cualquier otro tema que menos de béisbol el día de hoy, Sí, ¿no? Sí. Le Para cuento que disimular se puso la camiseta del City Thunder de Oklahoma, con los colores de los Astros. Lanzamiento aquí de Montero, bola una bola con un strike. Fue ¿sabes qué bajita por son? izquierda. Eran los colores de los Astros, pero bueno, no. Le cuento, Shio, que Ter Stegen, Oblak y a Casillas no eran nada a mi lado, ¿eh? Absolutamente nada. Por eso le digo todo. Lanzamiento de Montero aquí y bola 2. Baja por derecha. Le cuento que los Halcones de Atlanta seleccionan a AJ Griffin, delantero de la selección de Duke, como la selección número 16 en el draft de la NBA del 2022. Lanza Montero aquí volviendo. Batazo en la zona de full de Josh. Strike 2 por full. Dos bolas, dos strike. Dice que el video de Armando jugando al fútbol está ahí bajo llave como el Watergate. Las cintas del Watergate son las mismas, están en el mismo cajón que las cintas de Armando jugando al fútbol. Estar en la misma caja de seguridad, sí, Ese del poder FBI. sí. No son tan difíciles de obtener, ¿eh? Tan fáciles de obtener, diría yo. No lo quiere Chuck Norris la Gio. Es su archirrival, Lanzamiento aquí de Montero y lo ponchó nomás. Se va al segundo out. Cayó nomás. Otro ponche. Le quedan 4 vidas ahora al Yankees Armando. Se viene el juez, a ver si el juez hace algo, ¿eh? No, si lo poncharon recién a Aaron Judge. No, se viene el juez ahora. Fue el Lemieux el que poncharon. Ajá, listo, listo, listo. Igualmente tenemos 2 out, No, ya anda copeteado usted, hombre. Ya ponga atención en lo que hace, hombre. No dormí la siesta, hermano, te voy a decir la verdad hoy, el día de hoy. Le pasé de Ah, largo. pobrecito, De modos out. pobrecito. Mirá, no, Josh. Lanzamiento de Montero. Bola. Una contra costura se fue lejos por derecha. Bola 1. Cerca ahí que casi me lo vacunan al judge, ¿eh? Sufrió la novia ahí por un rato, de algo ya sé. Le pasó cerca. Lanza, ahora sí, una sinker bajita. Strike una bola, un strike. Contra Aaron Judge. Sí, ahí en el puro centro del plato, creo que ahí desaprovecha Aaron Judge el lanzamiento, ¿eh? Lanzamiento y yo lo vi entrar, pero la bola, el umpire, para mí era dudosa ahí, bola 2, entonces se fue alta por izquierda. Esa Dice Alejandro, cutter. Shiva, acordate cuando el gran Lee le dio una paliza al Chuck Norris, ¿eh? Mi pelea favorita de Bruce Lee, ¿eh? Esa pelea con Chuck Norris, que
es de mis favoritas. Se dieron de lo lindo, se dieron de lo lindo ahí en el Coliseo Romano. Sí, muy cierto. Tenemos bola 3 ahora, alta de nuevo por izquierda, su lanzamiento de Montero. 3 bolas, un strike. Igualmente, se yo viene también. Este... Mi segunda pelea es con Coso, con el jugador de básquet. Ah, sí, esa también estuvo muy buena. Dice Trejo que se viene otro pick para el Houston, los Houston Rockets. Lanzamiento, batazo, la toma Breckman y lo marcan en primera base. Julie Gurriel, cayó nomás, el tercer out, se varon ya. Nada, se le cayó la pelota, mi querido Juanjo. Se gastaron toda la pólvora en la primera entrada los Yankees, Armando. Desde ahí hasta ahora, cero las entradas. Ay, mire quién fue, el abujerquerano, Breckman. Te va el ángel que no hizo saber nada. Sí, mira, se le sale la pelota del guante y es que Breckman la tira muy alta, ¿eh? Y ahí el primera base tuvo que estirarse y muy apenas pudo agarrar la pelota con el guante. Y sí, una vez que trata de hacer contacto con Aaron Judge, la pelota se sale del guante, entonces llegó safe a la primera base. Ay, ay, entonces lo tenemos en primera base, Aaron Judge. Mira Anthony Rizzo batear. Yo te digo que... dudas deja el guante Julio Gurriel igualmente de Armando, ¿eh? No es la primera que vemos que hace eso, ¿eh? Sí. Más a, por ahí se la lanzó ahora mal Breckman, ¿eh? Pero no es la primera vez que se le escapa en bolas importantes, ¿eh? Del guante. Sí. Dice Juan, Brooklyn Nets no va a elegir a nadie. ¿Sabes lo que pasó con Brooklyn Nets? Que dieron muchas selecciones del draft, de primer round, segundo round, para poder traer a Kyrie Irving, a Blake Griffin y a Kevin Durant. Entonces, no tienen muchas... de elecciones de don para escoger, ¿eh? Por eso dieron todo y el último, mira, Kyrie se quiere ir y Kevin Durant también ya está amenazando con que ya se quiere ir, ¿eh? Pero tenemos al Pizarro de Tijuana ahí también peleando, ¿eh? Me gusta el Pizarro de Tijuana porque ya se pelea con el tío Rubio, está encontrando la onda ahí del grupo de WhatsApp, ¿eh? Me gusta, ya está, viste, ya, sí, ya sabe la onda del grupo de WhatsApp. Hay que pelearse en el grupo de WhatsApp con el tío Rubio. Hora 2 contra Rizzo. Tenemos out. Y lo tenemos Aaron Judge en primera base. Llegando los Orioles armando 2 a 0 los White Sox. Alta la quinta. Empatan 0 a 0 los Padres, están calentando. ¡Batazo y atrapa de aire! ¡Terrible! ¡Ese guantazo del jardinero central! ¡Y atrapada! Esa es la jugada del partido. Sí, jugándose la vida, Astros, ¿eh? Se jugó la vida, se jugó el brazo. Un contronazo que se da con la pared, ¿eh? Pero básicamente salvó el home run, el cuadrangular. José Siri. La pelota a punto de salir. José Siri acaba de salvar, ¿eh? El partido para los Astros, ¿eh? Van para atrás, a los Jazz. Lo que no hizo con el bat, lo hizo con el guante, ¿eh? La ofensiva el día de hoy. Se ganó su sueldo, José, con este, pero... con este guantazo. Sí, sí, ¿eh? Esa puede ser una de las atrapadas del año, ¿eh? Que van los Yankees, que le van a quedar solamente 3 vidas ahora, Armando, ¿eh? Sí, sí, a ver. A ver si reaccionan un poco. Ahí viene el tube. Dice mi querido Felipe que Terry Eason de la Universidad de LSU para los Houston Rockets. Ahí viene el tube Bradley Breckman. La última rotación para los Astros, que gana 6-3. Festeja la Gio. Ahí vienen los Padres, sí, ¿eh? En San Diego, con los Phillies. Sí, ya está ese partido, está a punto de comenzar, ¿no? Está en el alto la primera, Armando, ya comenzó. Ah, ya comenzó, sí, tiene mucha razón. Y sí, como decía, los Orioles ya ganándole a Chicago, White Sox, allá en la Ciudad de los Vientos, en la alta de la sexta, 0 outs. Vamos a separar. Me llegan informes de Las Vegas que el tío hizo saltar la banca. En el César Palace, ¿eh? Ya sacó las fichitas, ¿no? Sí, hizo saltar la banca al tío Rules en Las Vegas. Vamos a estar en alta la novena cuando volvamos. Aquí en Proyecto J. Se está llevando el primero de la serie Los Astros de la GIO contra los Armando Boys de Nueva York. Está enojado Libby, está enojada Libby, le quiere quemar ahí el traje al astronauta. Enojadísima.
Le tengo malas noticias a la señorita Shiro de Houston. Dicen que si no llega Orbelín Pineda a Chivas, que no habrá nadie más para Chivas esta temporada, ¿eh? Entonces, o llega Orbelín Pineda o no llega absolutamente nada. Un cruce de derecha a la cara de Armando de la Shiro. Los Yankees no son contendientes de la Shiro. Qué golpe le mandó ahí, ¿eh? Esa es la Shiro que quiero. Así peleadora. A ver qué dijo ahora mi querida Shiro. Dice: los Yankees no son contendientes. Pues no sé, ¿eh? El récord de ellos dice lo contrario. En primer lugar, fueron los primeros que llegaron a 50 victorias. Los Houston Astros están a años luz, creo, de los Yankees todavía. Creo que sí, es muy probable que pierdan el partido de hoy, pero es muy probable también que los Yankees ganen los siguientes dos partidos y lleguen a la serie. Entonces, Fidel Castro. Tranquilita, Michio. Tranquilita. Al azar. Miren, Miguel Castro. Le mostré a la lomita, Miguel. Me gusta ahí, confirma. Dice, confirma ahí, Felipe, lo que dijo la Gio, por 100, dice. Ah, mire, montoneros, pizarreros. Me dice Juan que Chicago Bulls ha elegido a Dalen Terry de la Universidad de Arizona. Batazo al tuve y la trampa de aire ahí. Anthony Rizzo, tenemos un out. Duró poquito. El venezolano, el bat. Tenemos un out. Le Bradley. No está yendo la transmisión tampoco, Armando. Agradecer a la gente del otro lado, ¿eh? A la Gio, que donó $10, que es DGO. Gracias, Gio. Y solamente para chismosear con mi hermano. A Juani, al tío, a Diana, a Abby, a la familia Costa que se pasó hoy también por el programa. Y tuvimos una nueva, no sé, recuerdo si fue María, ¿no? Que se unió por allí un ratito, sí, al chat también. A María, al otro hincha, a Lara de los Astros también. A Lara de Houston también, sí. Tenemos un strike contra Bradley, una contra costura de Castro. Mi querida Shio y mi querido Felipe, les voy a decir que las cuentas se hacen en octubre. Entonces, en octubre les recuerdo quién fue el campeón de la Día de Mayores. Empieza a festejar el astronauta. Que se vengan los hermanos Macana a festejar el triunfo de los Astros. Lanzamiento, Anika, y tenemos bola 2, 2 bolas, 1 strike. Dice Shio, no le digas nada a Pipe, que ahorita me dice viejita para sentirse mejor. Ah, entonces, ¿nadie más tiene derecho a invitarme, nomás usted, Shio? No, no, denme todos, o todos, a la misma vez, o nadie, Lanzamiento y bola 3, no, le dan como strike, entonces tenemos 2 bolas, strike, una contra costura, entró, sí, alta por derecha. Un strike adentro. A mí me gusta, a mí denme amor, a mí tírenme, sin ningún problema. Yo aguanto vara. Ahí están los hermanos Macana festejando ahí, los hombres que quedaron de Roswell, cuando se cayó el plato volador, hincha de los Astros. Lanzamiento aquí de Castro, batazo de Bradley y la atrapa de aire. Joey Gallo, tenemos dos out. De repente pensé que se iba, ¿eh? Sí, yo la vi en la tribuna, hermano, digo, cuando se batió así, que iba rápida y alta. Se viene la última vida. Bregman, se viene Bregui, dibujó un run hoy para Bregui, una de 4. Dice Felipe, aquí hace unos buenos octubres que nada de nada. Sí, ya llevan 12 años, ¿eh? Ya llevan 12 añitos, pero antes de eso ganaron 27 veces. Así es que a años luz, creo que los más cerca que le siguen son los Cardenales con 12, ¿no? Dice Gio que la engañaron, ella pagó para ver a prepararme sin barba. La engañaron, fue una estafa. Lo que pagó era Gio. La corrupción llegó hasta Argentina desde San Pedro. No, ¿dónde está tu hermano? ¿En qué ciudad? Está en Capital Federal. Capital ahí, Federal. Lo que ustedes conocen como Buenos Aires, Buenos Aires, donde están los estadios de River y Boca, por ejemplo. Ah, mira. Bola 2 ahora. 2 bolas contra Bregman. La señal le terminó. Lanza Castro y bola 3. Bajita por derecha esa 4 costura. Dice Juan, problemas para la América. No puede registrar al Cabecita Rodríguez por el sexo de jugadores no formados en México. Ay, Juan, como si fuera problema. Ahorita se deshacen de unos 2 o 3 o pagan su buena tacada por abajo de la mesa y sin problemas, ¿eh? Pasa por bolas para Bregman.
Tenemos un astro en primera base. Dice Trejo que a Dylan Terry de Arizona para de la Universidad de Arizona para los Chicago Bulls. Viene Jordan Álvarez de un jonrón hoy en la nochecita del Yankee Stadium. Sí, Alejandro, que está en las West, donde está el ajite. En el oeste, de ahí de Buenos Aires. Ah, mira. ¿Estaba viendo que Montevideo no está muy muy retirado de Buenos Aires o fue mi imaginación? No, Montevideo está cruzando el Río de la Plata de Capital Federal. Te cruzás a Montevideo tomando un catamarán. Por ejemplo, 40 minutos sería cruzar el Río de la Plata. ¿Un ferry? No, es un ferry, pero de barco. Un catamarán. Entonces, unos 45 minutos y ya estás ahí. Si ya estás en Uruguay, cruzando el río. Yo tampoco, de San Pedro tampoco estás muy lejos de Montevideo. Estarás en auto, estarás ahí sí 4 o 5 horas. Oh, mira. Una bola de strike. No, por ejemplo, yo estoy más cerca de Montevideo que de ir a Córdoba, por ejemplo, Armando, San Pedro. Queda en el medio. Una bola no strike. Tenemos out, Álvarez al bat. Pues esa no me la sabía. Lanzamiento, batazo a la zona de full de Álvarez, strike 2 por full. No, no sea malo, Alejandro. Dice que Uruguay es la provincia número 32 de Argentina. No sea malo. Dice Shio que estoy ofendido. ¿Ofendido por qué, Shio? ¿De qué me perdí? ¿Cómo me insultaste? Es que no me di cuenta. Abrinco y falló y se fue ponchado Álvarez. Eso fue todo el partido para Astros al Bats. Solamente le queda cerrar para confirmar esta victoria. Lindo cambio ahí de lanzador, ¿eh? Armando, tuvimos acciones solamente en la primera y en la tercera. Después, cero. Parece que es un partido más entretenido. Se nos durmió un poco el partido. De la cuarta en adelante. A ver si nos llega un poco de acción en esta última entrada, ¿eh? Porque sí, estuvo. Las últimas entradas estuvo para dormir, la verdad. Se van los Astros, se va Castro. Esperemos que viene a cerrar. Si viene es mi ídolo, si viene Ryan Stanek al montículo. Se van a venir a batear para Yankees. Staton, Torres y Hicks. Dice Juan que de Montevideo a Buenos Aires en bus son 6 horas. ¿Cuándo fue a Argentina, Juan? Cuénteme de su experiencia en Argentina. Mañana si vas a estar para el segundo partido, Armando, o te descansas un ratito. ¿Para qué, perdón? Mañana tenemos el segundo de la serie. ¿La descansás o lo...? Te aviso mañana en la mañana, porque sí tengo un día ocupadito. También el sábado juega mi New Mexico United, entonces voy a estar reportando desde el estadio. Perfecto. Listo, Armando. Pero mañana te aviso en la mañanita, a ver cómo estamos mañana de ocupados. Sí, la cosa, no hay problema, descansás ahí. Tenés que estar con la productora ahí, que no se ponga ahí, que seguramente tenés ropa para planchar, tenés ahí. Sí, tengo que ir a comprar el mandado. Cortar el jardín, ropa, cortar el jardín, arreglar el jardín, las flores, las plantas ahí, sí, se entiende. Sí. Una Diana que es la que lleva ahí. Mandar en la casa de los Acostas, eso ya quedó claro, Armando. Ah, mira, dice la productora que está apuntando todo, está escuchando, está apuntando todo para recordarme luego, ¿eh? Sí. Vamos a tener la baja de la novena, se nos va el partido, Armando. Un milagro solamente pudo salvar a los Yankees de la caída de local con Astros, ¿eh? Sí, aunque se recuerda el otro día que narramos el partido de Yankees, no recuerdo contra quién. Acordamos que Hicks impulsó 3 carreras con 2 outs en la entrada, ¿eh? Entonces, de que se puede. Aunque ya se viene el cerrador de Houston, ya para tratar de básicamente liquidar esto, y viene enfrentando ahora a Giancarlo Stanton. Ahora a ver, Presley, a ver qué puede hacer contra Giancarlo. Aparece la ayuda celestial para Yankees. Hay una señal de Maldonado.
Viene a cerrar Presley. La lomita para los Astros. Vamos a buscarlo en la última. Dice Juan que de acuerdo a Google Maps. Yo pensaba que había ido a Argentina, mi querido Juan. Pensaba que habían dado por esos rumbos. Dice Alejandro, el famoso pollera, así le dicen al bus, que va de Argentina a Montevideo. Se viene la segunda elección de los Spurs de Trejo, a ver si sabes allí a quién fue, me dejas saber. Viene señal de mano para Pizzley. Va a ser el pitcher ahora de Astros. Viene el lanzamiento. Bola bajita, bola 1. Sigue pisoteando la Gio. Desde cuarta entrada ya era de los. Ya se sabía que era de los Astros el partido, dice la Gio. Sí. Ella dice que ya cuando ya pasan de la cuarta, ya ganaron sus Astros. Bueno, una señal para lanzar Presley. Bola bajita, entró brazo frío Presley, me parece, Me estoy guardando la frase, así como lo veo ahí a Presley lanzando, Yo no sé cómo está Ryan Stein, por favor. Tenía que venir el 10 de Montículo a lanzar. Presley le tiene medio Stanton, porque los dos lanzamientos han sido bolas. Sí. Estoy a punto de decir la frase, Armando, Voy a esperar un ratito más. Se lanza Presley, bola baja, bola 3. Mire, empezó igual que el lanzador de Houston en la primera entrada, Tres bolas contra Staton. Lanzamiento de Presley. Ahora sí, una sinker bajita. Un strike. La bola es un strike. Ay, lo dice la Gio. Lo dice la Gio, no lo digo yo, ¿Para qué te traje, Priestley? ¿Para qué te traje? Y lo pasa por bolas para Staton. Tenemos un Yankee en primera base, Armando. Y se me empieza a estrujar la garganta ahora sí, Uy. Hay fantasmitas, Armando. Hay fantasmitas. Mira el tío. Me manda fotos de su carne asada allá en Las Vegas. Dice que a lo mejor no regresa a Indiana porque ahí lo tratan mejor que en su casa. Hay fantasmitas en el Yankee Stadium para Priestley. Mire ahí su hermano, ahí aportando al canal, Ay, fantasmitas, aparece. Lanzamiento aquí, bola bajita de Presley, bola 1 contra Torres. Aparece esta es la quinta bola seguida, No ha tirado una sola vez al plato. Dice Juan que Jake LaRavia de West Forest, la Universidad de West Forest, elegido por los Minnesota Timberwolves. Tenemos bola 1. Y sacó el cocodrilo del bolsillo, mi hermano, ahí. El hombre que es el millonario ahora. Dice Alejandro, vamos que acá se meten tres correas. Sí, mi querido Alejandro, ahorita empatan los Yankees. Contamina, lanza Presley, batazo a la zona de full de Torres. Se le deja pasar la bola, Armando. Ansioso ahí, Torres. Sí. La bola en el strike. Seis bolas seguidas que ha tirado, Sí. Dice Shio que se muere. Pues no, que estaba muy contento ahorita celebrando, ya se iba el ángel y que no sé qué tanto, Gio. ¿Qué pasó, Hay fantasmitas ahí, en el vecindario de la Gio. Se le pasa por andarse. Por andarse el gato Alexis ya se fue a esconder abajo de la cama para que no lo tiren por la ventana, Armando. Una bola en strike, Torres al bat. Tenemos a Staton en primera base para Yankees. Lo mejor de lo mejor, se viene lo más emocionante del partido ahora. Eso, Alejandro, apoyando a los Yankees, mi querido Alejandro. Viste, Juan, McCallie Bram de Ohio State, elegido por los San Antonio Spurs. Ahí está, mi querido Felipe, Ahí está tu elección. Maldonado lanza Presley, otra bola, bola 2. Lanzó 7 bolas seguidas, Sí, increíble de Presley. ¿Para qué te traje, Presley? ¿Para qué te traje? Le voy a decir, amigo, ¿para qué te traje? A complicar el partido, entró al montículo. Me empiezan a brillar los ojos, Armando, ahí. Le estoy mirando los ojitos, Armando. Mira los ojitos. Anoche, ¿no? Miren esos ojitos, están brillando, Armando. Ya se ve venir la victoria. Ya se viene, ya la siento, ya la vuelo, ya está. Lanza Presley, batazo a la zona de full, extraídos por full. Una bola de strike. No, dos bolas de strike, corrijo.
Dice Alejandro, acá en Houston se vuelve, acá Houston se vuelve River Plate. World Strike, sin out, hombre en primera para Yankees. Armando empieza ahí, empieza a relamarse ahí. Sí, se viene, se viene. Lo Lanza. siento, ya está cerca. Hola de Presley, bola 3, cuenta llena. Hola, amigo. Saquen ese pitcher, por favor. Si quiere ganar Astros, sáquelo. Todos los lanzamientos fueron bolas. La única razón por la que hay dos strikes es porque Torres conectó de ahí de foul, pero ni una de las lanzamientos contra el ninguno de los dos lanzadores ha sido en la zona de strike. Cuenta llena, Torres al bat. Legato de Gio ya pidió asilo político en la casa del vecino. Ya se fue adelantando. Baja la novena. 6-3 ganando los Astros. Algo le pasó ahí. Torres pide un cambio de guante de casco, me parece. No, en la vista hay un problema, me parece. Algo le pasó en el ojo, ¿eh? Alguna tierra en el ojo le ha entrado, parece. Sí, le tiene el juego. Una basura. ¿Cómo duelen esas, eh? No, o sea que puede ser también el lente de contacto, puede usar Torres. Lente de contacto que se le haya caído. Sí, puede ser, puede ser. Ni modo, tenemos que cancelar el juego y ya mañana lo seguimos otra vez hasta que encuentren el contacto, ¿eh? Armando con tal de no dice que perdió el partido el día de hoy, quiere suspender el partido, Gio, no sé si te diste cuenta. Pidió suspensión de partido, Gio. Escuchaste lo que dijo Armando, pidió la suspensión del partido el día de hoy. Que se suspenda, hombre, ¿qué tiene? No tiene nada de malo, hombre. Así no se considera derrota. Así. Si se suspende por lluvia, ¿por qué no lo podemos suspender por un contacto, eh? Ay, Armando, la verdad, Armando, no sé, pediste la suspensión del partido para que no se cuente como derrota, Armando. Cuenta llena con Torres al bat, lanzando Priestley. Dice Alejandro que el Babe Ruth tirando la mano de arriba y se lleva la pelota. Sí, ahorita llega el fantasma de Babe Ruth. Y se apodera de Houston y ganamos el partido. El Scrander tiró la bomba. Se viene la cruzazulera, dice el amigo de Tijuana, que ya empieza a tener. Ya es uno nuestro, ¿eh? Ya es uno nuestro, ¿eh? Se viene la cruzazulera, dice Alex ahí en Tijuana. Dice Shio que este no es Armandito. Pues váyase acostumbrando, mi querida Shio. Eso sucede cuando los Yankees se enfrentan a los Houston Astros. Es el clon, hay un clon en transmisión el día de hoy. No es Armando, es otra gente. Además, le recuerdo, mi querida Shio, que usted me dijo que después de las 5 y 10, o sea, tiempo mío, ya no era mi amiga, ¿eh? Usted me dijo que no iba a ser mi amiga mientras estaba el partido, ¿eh? Así es que aguántese. Lanza Priestley, pasa por bolas. Estito en la segunda, Torres a primera y Armando. ¡Ay, Shio! ¡Ay, qué fantasmitas! Y lo mejor de todo es de que no hay un solo out en la entrada, ¿eh? Sí. ¡Ay, los fantasmitas! Mira, el porcentaje de carreras de Ryan Presley contra los Yankees de 5.71 el promedio, ¿eh? Altísimo, altísimo el promedio que tiene Presley contra los Yankees. Le tiemblan las piernitas a Presley cuando se enfrenta a los Yankees. Viene Higgs, cambio de pitcher, juez, cambio de pitcher. Dice el Trejo que dejen a su Cruz Azul tranquilo. Le trae malos recuerdos. Apareció Brenda. Ah, Brenda es la hermana, es la novia de mi hermano, Brenda. Ah, Brenda, saludos Brenda, hasta allá, hasta Argentina, ¿eh? Hola Brenda. Lanzamiento, ahora sí trae una sinker bajita. Brenda que encaminó, voy a decir la verdad, Brenda encaminó a mi hermano. Mi hermano era andaba de rastas y se tiraba por patinetas por las bajadas y de que está con Brenda se cortó el pelo, ahora es formal y cortés mi hermano. Así, ah, mira. Lo encaminó a Brenda. Ah, sentó camino el hombre. Sí, sentó cabeza. Tenemos jugar a uno contra Hicks. No, un strike, perdón, corrijo. Strike uno. Lanzamiento y ahora strike dos. Una sinker bajita de Hicks, de Presley. Hicks, el héroe del partido el otro día, ¿eh? A ver si conecta algo el día de hoy. Dice Trejo, esos son números, mando. Jerky, mi buen amigo, esta campaña volveremos a estar contigo, te atenderemos de corazón a esta trinchada, te quiere ver campeón. Atazo de Hicks a la zona de full, seguimos igual de strike. No tenemos a out, tenemos Yankees en primera y en segunda, la Gio se asustó, se fue al baño, se fue a jugar el Rosario. Me dice Juan que a Christian Brown de la Universidad de Kansas, elegido por los Denver Nuggets.
Sí, Alejandro, ahí hay que rezarle a los dioses, pedirle a los dioses para que anoten una carrerita para que se ponga bueno esto, ¿eh? Bueno, voy a hacer algo que por ahí pierdo la actividad de las transmisiones. Voy a mandar mis energías para Presley. Van mis energías. No, póngaselas a Higgs como a Presley, hombre. Va para Presley, Armando, va para Presley. Y ahí dice Alejandro que aparece el fantasma de Babe Ruth otra vez, ¿eh? Bola 1 ahora. Otra bola para Presley. Una bola de strike. Van mis energías para Presley. A ver si lo puedo sacar. Ryan, mi amiga Sheila, digo, mi amiga Gio necesitaba una victoria, así que van a esa energía para el pitchers. Viene la Sí, ahorita señal está quedó la caliente, ¿eh? ahí. Viene la señal de Maldonado para Presley. Viene el lanzamiento y batazo de Hicks y la sacó del estadio. Empataron los Yankees, Armando. Home run, fuegos artificiales. Eso fue, qué partido de locos. Yo le dije desde un principio, los Yankees siempre aparecen en las últimas entradas. Bueno, esto de aquí es prueba de que conozco a mi equipo, esto es prueba de que tenemos poder, esto es prueba de que los Yankees están en camino a ganar la Serie Mundial y Fuegos no me lo creen. artificiales, home Mira las run, estadísticas, yo ¿eh? en Never Pero House. muy bien, los Yankees. Y esto todavía no se acaba, ¿eh? Ni un solo out en la entrada, entonces todavía hay para cortar. El mantel, ¿eh? Esto no se acaba hasta que se acaba. Dígale Dios a esa pelota. Chu de Negro House, a la casa del vecino Hicks, empataron los Yankees y sin auto, Armando. Ay, ¿Viste? ay, ¿Viste? ¿Eh? ay. Te dije que Hicks, el héroe del otro día, y mira, volvió a aparecer, ¿eh? Aparece en los momentos importantes del hombre, ¿eh? Se metió Stanton para la cuarta. Dice Juan que relates al New Mexico United. Me dice Juan que el sábado se viene contra el Birmingham, New Mexico United. Sí, mi querido Juan, que ahí estaré en el estadio luchando por el equipo y ahí estaré reportando. No sé si Juanjo vaya a ser partido el sábado, pero si acaso está, ahí estaré el YouTube conectado conmigo. Y el hombre del cuadrangular, Higgs. Alejandro le sigue picando la cresta a Shio. Empató Hicks, Le di. un jonrón que vale 3. Empataron los Yankees. Viene Kyler Falefa, sin out. Dice Juan, te lo dije, Armando. Sí, y te lo creí, mi querido Juan, ¿eh? Yo no pierdo la fe hasta que no caiga el último out. Los Yankees siempre van a tener la oportunidad Ahora empieza a de hablar de sacar el béisbol. Se partido. acordó de hablar de béisbol ahora, Armando. No habló de béisbol durante toda la Sí, transmisión. sí. Ahora se acordó, pizarrero viejo. Batazo, la toma ahí el campo corto y lo tenemos acá en primera. Esto no termina aquí. Tenemos un Yankee en Oye, primera pero. ahora. Buena atrapada del campo corto, ¿ves? Si no atrapaba esa pelota, se le va hasta segunda al corredor, ¿eh? Muy buena atrapada. ¡Qué partido de locos! Hay fantasmitas por todos lados armando ahora. Sí, pobre Chío ahí. Ya no hay ni dónde meterse, ¿no? Se rajaron los aliens. Se fueron acá. Me las tomo de acá. Dijeron los aliens. ¿Qué hago acá? Dice Alejandro que otras tres carreras, pues con una que anoten, ¿no? Con eso se acaba el partido. Fueron a buscar Pochoclo, los fantasmitas ahí, ¿eh? Va a venir el bat. Tú, Viene dice Trevino. Shio Presley, no vuelvas a Houston. Sí. No, Me declaran persona no grata, el lanzador. tranquila, tranquila, mi Shio. Es un Lanzamiento solo primer base partido. y 6 contra Burrival. Seguimos igual. Qué noche. Dice Trejo que pizarreando yo como siempre, ¿no? Pues si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan, eh? Vemos ahora a los fantasmitas tomando ahí, comiendo pochoclo, viendo la definición. Ya Lanza hasta se me primera. olvidó el draft de la NBA, Y ¿eh? ya sé, Armando, ahora que empataron, volviste a hablar de béisbol, Armando. Ahora ya te conozco, Armando. Hablaste de básquet durante Parece. toda la noche el día de hoy. Oiga, parece que los Grizzlies ya hicieron su selección. A ver a quién eligen ahorita. A menos que Felipe o Juan ya sepan, y ahí nos dejan saber, por favor. Tenemos a Kyler Falefa en primera, no tenemos out, terminó el bat para Yankees, empataron 6 a 6 el partido ahora. Lanza aquí Presley y ahora sí se acordó de lanzar Presley, una sinker bajita, strike 1. No, la presión, ¿no? La presión de todas las bolas que lanzó. Me dice. Nos dice Alejandro, bueno, ahora vamos a ver cómo Houston pierde un partido.
Dice Shio que Alexis le mandó WhatsApp que ya está en el aeropuerto. ¿Cuál Alexis? El gato, el gato. Pidió asilo ¡Ay, político. otro Alexis! Ah. ¿Dónde está el culito? Saca el culito, por favor. Me fue a dormir el culito, no sé, hay que despertarlo. A ver si lo vamos a No, buscar, a ver si lo se fiesta con encontramos. el culito. Se A ver el fiesta culito. con... Pizarrero viejo, ahora viene para la victoria, seguro. Tenemos una bola, un strike ahora contra Trevino. Toda una fiesta allí en New York, ¿eh? Mira la afición, cómo celebra. Viene señal ahí de Maldonado para Priestley. Lo levantamos ahí, el pizarrero viejo ahí apareció a aplaudir. El hincha, el baby yankee, el hincha de los yankees. Antes lo que ya es hora. Viene señal, 6 a 6 el partido. Lanza Priestley y bola baja, bola 2 y lo scout en segunda, lo queman aquí en el No, Falefa, cayó. Tenemos eso un no fue out, out. es un partido de No, locos. Quiso robar segunda y lo el quemaron. arbitrio. Se equivocó Para mí no fue ahí. out. Para mí sí, yo lo vi como out, No, no Armando. Ya pongo sabe. el out. Oiga, me dicen que Sí, claro, out, ¿Crees que Armando. la Claro, out. Universidad de Auburn elegido por los Grizzlies? A ver, vamos a ver. No, 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 no. El hombre está safe, ¿eh? Y la van a revisar y se va a quedar en segunda base, ¿eh? Mire nada más, mire, llega primero el pie y luego lo tocan, ¿eh? No, eso es safe para mí. Yo lo vi como out. Vamos a ver ahora. Confirmamos el challenge review. Para mí es safe. Lo dan como out, Armando. Lo dan como out. Dos bolas, un No, eso para strike. mí. A ver, a ver, Vamos a a ver. ver, aquí. A ver, a ver, a ver, a Cámara, ver, a ¿eh? ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, Ahí. y me parece que se ahora corre. Sí, eso es safe, ¿eh? Eso es safe aquí y en China, ¿eh? Sí, lo vamos a llevar acá en el Falefa, a segunda base. Se trejo. Xiomara, tranquila, faltan 3 outs. Esto no se acaba hasta que se acaba. Vamos a sacar ese out, me parece. Mi querido Felipe, si Yankees anota una más, esto se acaba, ¿eh? Y ahí, hablando con el segunda base ya también lo ve, dice, no, sí, eso es safe, ¿eh? Diciéndole, por poquito y te saco, pero no, sí, eso es claramente safe para mí. Dice Ale, que está en este partido, que está viendo este partido nuestro, no está viendo el partido de los padres, el que es hincha de los padres. Mire, mire lo que será este partido, Armando. Está más entretenido el Aquino que en el otro partido, bueno. Que quede tranquilo, Ale, que le vamos a hacer por ahí. Si Armando no está mañana para la transmisión, vamos a hacer los padres si juegan. Y sí, Alexandre, no es apto para cardíacos este partido, ¿eh? Y lo dan como no. ¿Y qué pasa? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Decisión ahí. Sí, lo van a ver como apto. El que sabe, sabe, Para... Armando. El que sabe, No, sabe de para mí béisbol. fue safe, ¿eh? Yo ya mandé mis billetes. Lo que me donó mi hermano lo pasé para que el out de Kevin Falefa. A ver la decisión del umpire. ¿Qué decide? ¡Au, señores! Le he No, ganado. eso fue safe, eso fue safe. La barba le Bueno. gana al pelo largo. Otra vez he ganado. Tenemos un out. Dice Shio que no se lo cree, pues créaselo, Shio, créaselo. Sigue aplaudiendo el culito ahí. I love New York, su remera. Vamos, dos bolas, un strike contra Trevino, volviendo al béisbol. Lanzamiento y a ver que falla, trae dos. Una sinker baja ahí de Priestley. Me parece que no vamos a strainer, Armando. No, ahorita lo acaban aquí los Yankees, ¿eh? Te lo garantizo. Viene a señalar la lanza Priestley. Bola 3, cuenta llena. Parece que en el draft los 76ers de Filadelfia van a ser los que elijan siguiente en el draft de la NBA.
ganando a los Padres 1-0, a los Phillies, alta la tercera en San Diego, en el Petco Park. Eso a la gente no le interesa, hombre. Es mi amigo Alex, así que le actualizo el resultado. Le está más concentrado en este juego que en el de los Padres, ¿no? La señal de Maldonado, va a lanzar Presley y batazo alto de Trevino a la zona de full, seguimos igual, 3 bolas strike. Le cuento que allá en Chicago los Orioles le siguen ganando 3-0 a Chicago White Sox. Va a empezar la séptima entrada. Y sí, ya lo decía, que en la baja de la tercera, los Padres 1, Filadelfia, Phillies 0. Un Armando Costa que durante 8 entradas no habló de béisbol, se acordó de hablar en la novena. Batazo ahora de Trevino al jardín central. Tenemos a Trevino en primera base. Saquen a Presley, por favor. ¡Saquen a Presley! ¿Qué hay que hacer para que lo saquen? ¡Dejen a Presley, hombre! Trevino en primera base. Estoy muy contento, Presley, ¿eh? Tan contento que no le ofrecería contrato con los Yankees, lo dejaría ahí en medio. Tiene que ahí entra a hablar el coach, un dormido, el coach de los Astros, ¿eh? Ay, ay, ay. ¿Te acordó de entrar a hablar, ¿eh? Yo le digo que Dusty Baker es muy famoso por cruzazulearla, ¿eh? No es la primera vez que lo hace. Viene Galo. Me parece que se va Presley. El problema, Armando, que ya me estoy quedando sin garganta. Usted aguante. Le confirmo que los 76ers de Filadelfia seleccionan... se me fue el nombre. Le recuerdo a Armando que acá se viene una tormenta y unos refusiles bárbaros con rayos. Es porque mi hermano sacó el cocodrilo del bolsillo y puso un super cat. Un super chat en el regalo, ¿eh? Vaya, para que me lo confirma Trejo, me dice que David Rudy de Colorado State, de la Universidad de Colorado State, seleccionado por los 76ers de Filadelfia. Dice Alex, ¿cómo que no interesa, Armando? No es para tanto. Es broma, mi Alex, es broma. Que le cuente a mi hermano, cuando fuimos a ver ACDC a la cancha de Rivers, no nos paraba ningún taxi, me tiré arriba de un capote de un taxi para que nos pueda llevar. Nos veía la cara a nosotros, todas caras así de mafiosos, no quería parar ningún taxista. Así que me terminé tirando arriba de un capó de un taxi para que nos lleve y pare y nos lleve. Si no, estaríamos todavía caminando ahí del estadio de River al departamento donde tenemos que ir. Me dice Alexander que no. ¿Por qué no sacan al pitcher? Si no entiendo cómo no se puede sustituir a cómo está la cosa. ¿Sabes, mi querido Alexander, que ayer hablábamos con Juan acerca de eso, de que a veces los managers son aferrados, son tercos? Anoche en el partido de Bravos y Giants, el lanzador de Giants estaba tirando una joyita de partido, lo sacaron, trajeron al cerrador McGee y echó todo a perder, y ganaron los Bravos por eso. Entonces, a veces es terquedad de los managers, porque básicamente para ellos es aceptar que se equivocaron. Entonces creo el ego ahí a veces puede más que aceptar la derrota, o aceptar el error. Que se vengan a Stanek, por favor. Este solamente juego lo puedo cerrar Stanek, así como está. Dice Gio. Mira, Ryan, lo pedí, me lo dieron. Viene el dios en montículo. Si viene Stanek. Mira el porcentaje de promedio de carreras es 0.75. Este tipo lanza muy bien. El problema es que no lanza mucho. Voy a sacar los fantasmas porque cuando está en el montículo están y no hay fantasmas. Así que se van los fantasmas. Ahora lo cerramos y vamos a extrañar y lo ganamos. Ahora se viene Joey Gallo, a ver. No ha hecho absolutamente nada, a ver si es el salvador de los Yankees el día de hoy. Vamos a Trevino en primera base. Lanza Stanek y ahora sí, strike uno, unas 5 bajitas de Ryan contra Gallo. Un lanzamiento de 100 millas por hora, entró tirando lumbre. Entró en fire ese brazo de Stanek. Mi ídolo. ¿Cómo se vería usted con una cabellera así, estilo Stanek, Con esa barbita y luego esa cabellera. Con Stanek vamos a ver Megadeth ahí en el próximo recital, cuando venga a Argentina. Y la señal lanza Stanek. Ahora, Anike Fire, trae 2. El brazo Stanek con Fire.
Escuchamos High Gold to Hell de ACDC, Armando, con Stanek, ahí con, nos juntamos. Sí, ¿no? Hacemos un asado ahí con Stanek. Stray 2, Symphony of Obstruction de Megadeth, ahí cantamos, Armando. En ese de Maldonado, va a lanzar de heavy metalero, lanza Stanek, y Abaneke falla, lo ponchó, cayó el segundo out, nomás. Se va a dar un ponchado. Increíble lo de Gabo, ¿eh? Allí, básicamente con tres lanzamientos lo ponchó, lo sacó. Creo que ahí la falta de, básicamente ser la falta de paciencia fue lo que se apoderó de Gabo. Viene de Magio a tirar a un out de ir al training, Armando. Con Rani Stanek echando fuego ahí en el montículo. Se yo en la también que no le ha pagado ni una sandía el día de hoy. Sí, lanza Stanek, a Manique falla, le Magius trae uno. Cuatro costuras dentro bajita, por izquierda. Tiene la señora ahí de Maldonado para el Rain. Va a lanzar el pin largo, el hippie, lanza Stanek, bola baja ahora, bola 1, una bola, un strike. Mire quién viene, el juez, ¿eh? Seguiría Aaron Jazz, si se va a decir, batea de mágico, ¿eh? En la rotación on deck. Tiene la señal de Maldonado, va a lanzar Stanek, se toma su tiempo Stanek. Lanzamiento y batazo en la zona de full, strike por full. A unos strike de ir al strike, Armando. Oiga, le confirmo que los Milwaukee Bucks, Milwaukee allá de sus vecinos, de los borrachines, eligen a Mergen Bouchard de la Liga de Expansión. Él no jugó en la universidad, jugó en la Liga de Expansión. Mergen Bouchard es la elección de los Milwaukee Bucks en el draft de la NBA. Y la señal de un Stanek que está, no lanza bolas, lanza llamas ahí del montículo, Armando. Lanza Stanek y bola 2, qué lástima, bola 2, bola strike. Volvemos en la chiquita del partido. ¿Se fijan en el estadio? Nadie sentado, Todo el público de pie. Sí, sí, público de pie. Un Armando que se cayó. Está calladito ahora cuando se están, ¿eh? Tenía los ojitos brillosos. Pensaba que iba a ganar, pero no. La señal de Maldonado. Va a lanzar el serpentinero. Lanza Stanek y... Para mí, por la... Strike, no. Lo da como 6. No, no fue strike. Ampere de primera base. Era strike eso. ¿Cuánta llena entonces? Tres bolas de strike. Con dos out. Apareció en la valija 6 de Albuquerque para el umpire de segunda base. Volvemos. Te cuento, Pipe, que siguen sus Spurs, para seleccionar en el draft. Se prepara ahí, también le brillan los ojos a Jazz, para venirse. No le gustó la señal, pide otra señal Stanek. Ahora sí. Pide la segunda señal de Maldonado. Lance Stanek y pase por bolas para Ole Mahiu. Viene Aaron Jazz encima el bat. Trevino a segunda. A mí me recuerdo que Alejandro nos dijo ahorita que se venían tres carreras más para los Yankees. Entonces, dos hombres en base y Judge bateando. Serían tres carreras. Le cuento a mi querido Alejandro que sería mi ídolo de por vida si eso sucede, ¿eh? Ay, hombres en primera y en segunda para Yankees, Aaron Jazz, que tiene 27 jonrones de temporada. Justo nos tocó a Jazz ahora en este momento. Ay, ay, ay. Ah, mire, ya entró el manager a hablar con el pitcher. A mí no me sorprendería si le dan base por bola a Judge automáticamente y tratan de picharle a alguien más, ¿eh? No quiero ver, Armando, no quiero ver. Sí o no quiere ver, mira, ahí sale con los ojos cerrados ahí, como no quiere ver. Pero no tengo la capucha del chaleco hoy. Dice Alejandro que acá nos vamos con la victoria.
Sí, No quiere no ver. quiere ver, dice Alexander. Tampoco quiere ver Alexander, ¿eh? Tampoco quiere ver lo que pasa. Así que anda poniendo las cervezas en el freezer. Van a la pausa encima, me parece que lo sacan a Stanley, ¿eh? Van a la Mira pausa. aquí. Aquí me ponen una repetición de Aaron Judge ganando el partido el otro día, y no recuerdo contra quién, pero sí ganó el partido básicamente en su último turno al rato. Le voy a poner la boina del Luigi Team, no quiero ver a Armando. Lanzamiento temerario, ahí dando una bola ahí el señor Stanek. Bola 1. No sé por qué se fue la pausa ahí en ese momento de la televisión, ¿eh? Son cosas que te tiene la televisión, Armando. En el momento más caliente se fue a hacer una pausa. Bola 1. Dice Alejandro que Dusty Baker más perdido que Turco en la neblina. Viene haciendo el mano de para Zanek. Lanza Rainy. Bola 2. Bajita. Esa sinker por izquierda. Bola 2. Sí, y los lanzamientos temerarios, fuera de la zona, porque sabe que si pone la pelota en la zona, se la vuela Aaron Judge, ¿eh? En modo south tenemos a la magia en primera, terminó en segunda. Lanzamiento y bola 3. Ahora Stanek, se le acabó la llama. Me parece, al amigo, se le fue el combustible, Armando. Sí. Me dice Trejo que Blake Wesley de la Universidad de Notre Dame ha sido elegido por sus Antonio Spurs. Y era ahí Alejandro gritando: Babe Ruth, Babe Ruth. Aparece el fantasma de Babe Ruth por apoderarse de los Houston Astros. Va a lanzar, atención. Mira, segunda base, Trevino. Están en lanzamiento. Y batazo, la sacó del estadio. Van a ganar los Yankees. Batazo, ganaron los Yankees. Armando, no lo puedo creer, lo dieron vuelta. Ganaron los Yankees, así como exactamente como lo predije, así ganaron los Yankees. Creo que nos dan una lección más de quién va a ser el campeón del mundial este año, de quién es el mejor equipo, de quién llegó primero a los 50 triunfos esta temporada, de quién va a ser el jugador más valioso, que será Aaron Judge. Entonces no queda nada más que alegar el día de hoy los Yankees, el mejor equipo de las ligas mayores. Si antes no lo creían, pues hoy queda confirmadísimo. Ganan los Yankees. El fantasma de Babe Ruth apareció. Y ya como lo había dicho mi querido Alejandro, que iban a ganar los Yankees el día de hoy, como lo dijo Juan también. Así es que muy contentos. Bueno, al menos yo, porque ganaron los Yankees el día de hoy. Ahí va la En Houston. ráfaga, ahí va la ráfaga de Aaron Jazz, al jardín, a lo profundo, agudo, al jardín izquierdo, no la pudo tomar Bregman ni Jordan Álvarez. Ganaron ahora los Yankees 9 a 6, Armando, un batazo que vale 3. Se metió Sí, Trevino sí, para confirmar la sí. victoria. Sí, muy, muy, muy contento ahí. Creo que Aaron Hicks fue el de la clave de la victoria con este cuadrangular de tres carreras para empatar el partido en la novena. Y ya nada más vino Aaron Judge para impulsar una carrera y ganar el partido el día de hoy. Entonces, muy, muy, muy contento por el triunfo el día de Se hoy. metió Trevino para el 7 a 6 para confirmar la victoria de Yankees sobre Astros. Perdían 6 a 3 los Yankees entrando a la baja a la novena. Sí, oiga, y le cuento que 2 días seguidos, tuvimos partidazos donde todo se decidió en la última entrada, ¿eh? Un Armando Acosta que se dedicó a hablar de cocina y de costura durante 8 entradas y se acordó de hablar en la novena entrada, ¿ves? Por fin me acordé de béisbol, ¿no? Por fin se acordó de Por hablar de fin. béisbol. Habló de básquet, de cualquier cosa, menos de béisbol el día de hoy. Hasta de golf hablamos el día de hoy, con eso le cuento todo. Sí. Lo voy con el corazón roto ahí, mi ídolo. Le metieron Sí. ahí ese hit a Stanek, Y no lo puedo pues, creer. sí, usted sabe que yo la quiero mucho, ¿eh? No, es que no se te apure. Mañana la revancha, que quite mañana ganen los Astros, ¿eh? Entonces, todo bien, no se apure, no se apure, todo tranquilo. Nos vamos despidiendo, Oiga, gente. pero Espero que haya disfrutado sí, la transmisión del día de hoy, ¿eh? sí, pero un saludo a todos los que nos acompañaron el día de hoy, a Alexander, a Chio, a Felipe, a Juan, a Alejandro, a Brenda, que también nos acompañó un ratito. ¿Quién más? El tío Rules también nos acompañó por un rato, a María. ¿Quién más tuvimos, mi querido Juanjo? Ahí, ¿quién se me pasa? Yo sé que estuvo mi esposa, mi hija, Luisito Subay, Abigail. tu archienemigo. Luisito Subay, Ah, también.
También el crucito pasó a saludarnos por un rato. Si alguien se me pasa por ahí, ahí les pido disculpas, ahí, mi querido Juanjo, pero gracias a todos por acompañarnos. Gran partido, espero se hayan divertido aquí hablando de cocina, de moda, de golf, de hockey, de todo hablamos el día de hoy, ¿eh? Me llegan informes que Alexis ya pidió asilo político en la embajada en Argentina, ahí en Houston, del gato de la Gio, y que el tío Rulle ya hizo saltar la banca por segunda vez en Las Vegas, ¿eh? Me llegan los rumores ahí de mis informantes de la CIA Ah, y USAIS. Que son, me parece que Ah, mire. me van a salvar de la extradición que me va a pedir ahí por evasión de impuestos ahí cuando tenga que ahí, me hagan el descuento de los ingresos de YouTube de Armando. Después de que hice, llené un Ah, mire. formulario que no sé qué llené, Armando. Llené cualquier cosa ayer. No sé qué puede pasar con ese formulario fiscal, Armando. No se preocupe, acá le contratamos un buen abogado. Todo está bien. Bueno, gente, pero ya nos disfrutó la transmisión. Saludos, gracias a la productora que nos dejó tener un día más. A la leyenda, al mito viviendo de Alburquerque. Al hombre de los anteojos blancos. Gracias, Armando, por estar el día de hoy. Gracias a todos, saludos banda, cuídense mucho y nos vemos en la próxima. Saludos, Juanjo Sampero y Armando, la leyenda viviente de Albuquerque. Ah, y gracias Brenda por encaminar a mi hermano, por hacerlo formal y cortés. Saludos, gente, nos vemos mañana. Adiosito, cuídense.